¿Eres desarrollador móvil o recién andas iniciando y no te gusta o no quieres invertir mucho tiempo en un backend y quieres centrarte en la lógica de la aplicación y la experiencia de usuario? ¿O quizá alguna vez deseaste tener un conjunto de herramientas poderosas para construir aplicaciones increíbles sin tener que comenzar desde cero? Pues estás de suerte. Firebase es exactamente eso y mucho más. Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que te proporciona una amplia gama de servicios y características listas para usar en nuestras aplicaciones. Web o móviles. Hola DevExperts y bienvenidos al primer episodio de esta serie de videos enfocados en Firebase en Android, donde veremos algunos de los diferentes servicios que posee y cómo implementarlos con nuestras tecnologías favoritas en Android, como Kotlin y Jetpack Compose. Entonces, es hora de apuntar nuestra brújula en la dirección correcta, ¿no crees? Pues vamos y acompáñame. ¿Qué es Firebase? Firebase es una plataforma de desarrollo que ayuda a agregar distintas características a aplicaciones móviles y webs de manera fácil y rápida. Proporciona una variedad de herramientas y servicios como autenticación de usuarios, almacenamiento en la nube, bases de datos en tiempo real y mucho más. Con Firebase no tienes que preocuparte de la complejidad del backend, ya que te ofrece soluciones listas para usar. Puedes enfocarte en crear una, ex una gran experiencia para tus usuarios y dejar que Firebase se encargue del resto. Es como tener un equipo de apoyo que te ayuda a llevar tus ideas a la realidad sin complicaciones. ¿Por qué usar Firebase? Tenemos tres razones por las que se recomienda utilizar Firebase. La primera. 1. Simplicidad. Firebase se encarga del backend, permitiéndote centrarte en la experiencia del usuario y la funcionalidad de la aplicación. 2. Escalabilidad. Los servicios de Firebase están diseñados para crecer con tu aplicación y manejar grandes cantidades de usuarios y datos. Y 3. Integraciones. Firebase se integra fácilmente con otras herramientas y servicios populares. ¿Qué servicios tenemos a disponibilidad? Pues los tenemos divididos en tres grandes secciones de productos que nos ayudarán a dif en diferentes momentos de la creación de nuestras aplicaciones. Por ejemplo el primer gran bloque que es la parte de compilación o donde desarrollamos la aplicación y tenemos varios servicios a utilizar. ¿Cómo ser? ¿Quieres una base de datos? Pues tenemos a Cloud Firestore que es la moderna base de datos en la nube que proporciona una sincronización en tiempo real y una estructura de datos flexible para tus aplicaciones. Cloud Firestore es una base de datos no SQL o también llamada no relacional que a diferencia de los sistemas de bases de datos SQL o no re o relacionales en el que una de las principales características es que proporcionan consistencia en los datos pues las bases de datos no SQL buscan rapidez por lo que no ponen foco principal en esa característica no hay alguna característica que necesitas pues probablemente haya alguna extensión y para ello tenemos a Firebase Extensions las cuales son una característica diseñada para aumentar la productividad y ofrecer funcionalidad de Extendida a tus aplicaciones sin necesidad de investigar, escribir o depurar código por tu cuenta. Básicamente es como si fuera un navegador web, instalas una extensión y aumentas las características del mismo. ¿Quieres proteger tu backend de posibles robos? Pues hay Firebase App Check, que es una nueva característica de seguridad para proteger los servicios de backend de las aplicaciones. Bloquea el tráfico que proviene de fuentes distintas a la aplicación registrada, lo que garantiza que no se incurra en costos de uso por uso legítimo o, en pocas palabras, Bloquea el tráfico que no tiene credenciales válidas Y evita el fraude, suplantación de identidad, robo, etc ¿Quieres escribir código JavaScript en respuesta a algún evento? Pues Firebase Cloud Functions te permite ejecutar código En respuesta a eventos en la nube Lo que permite crear funciones backend Sin necesidad de gestionar la infraestructura Autenticación, autenticación, autenticación Puede llegar a ser un dolor de cabeza Pero si podríamos hacerlo con simples clics Y pequeños trozos de código Pues para ello tenemos Firebase Authentication Que permite agregar autenticación de usuarios a tu aplicación, proporcionando métodos seguros de inicio de sesión y registro de una manera bastante sencilla y accesible desde autenticarte con correo, contraseña, teléfono, redes sociales como Google, Facebook o tu, o tu propio servicio. Si tenemos algún sitio web, landing page o un sistema web entero, ¿dónde lo alojamos? Pues también tenemos Firebase Hosting, el, el cual es un servicio de hosting de contenido web con nivel de producción orientado a desarrolladores. Con un solo comando puedes implementar aplicaciones web e, y entregar Contenido dinámico y estático en una red de distribución de contenidos global rápidamente. Queremos generar archivos desde nuestra aplicación. ¿Y dónde los subimos? Pues Firebase Cloud Storage, que permite almacenar y compartir archivos en la nube como imágenes, videos o documentos con una fácil integración en tu aplicación. ¿Quieres saber con qué servicio Firebase se hizo más popular? Pues con Firebase Real Time Database, que es una base de datos en tiempo real que permite sincronizar datos entre clientes y servidores de forma instantánea, facilitando la creación de aplicaciones en tiempo real. Es la base de datos original o con la que inició Firebase porque tiene algunas desventajas al ser almacenado solamente con un, en un archivo JSON y podría llegar a complicarse al momento de realizar consultas en un JSON con varios niveles de anidación y de ahí el lanzamiento de la otra base de datos mencionada previamente. Una vez que tengamos nuestra aplicación desarrollada necesitamos algunas herramientas para su lanzamiento como ser Firebase Crashlytics el cual nos da información detallada sobre los errores y fallos en tu aplicación ayudándote a identificar y solucionar problemas de de manera rápida y efectiva. Firebase Performance Monitoring es un servicio que permite obtener información valiosa sobre las características de rendimiento de tus aplicaciones web, iOS y Android y usa el SDK de Performance Monitoring para recopilar datos de tu re del rendimiento de tu aplicación y luego revisa y analiza esos datos en Firebase Console. Firebase Test Lab es una infraestructura de prueba de aplicaciones basada en la nube que te permite probar tus aplicaciones en una gran variedad de dispositivos y configuraciones a fin de que tengas una idea más clara de cómo será la experiencia para los usuarios activos. Firebase App Distribution facilita la distribución de tus aplicaciones a verificadores de confianza. Si tus aplicaciones llegan a los dispositivos de los verificadores con rapidez, podrás obtener comentarios anticipados y frecuentes o en todo caso tener un lugar centralizado para ver las estadísticas de las versiones previas al lanzamiento de tu aplicación. Firebase Analytics proporciona información detallada sobre el comportamiento y el rendimiento de tus usuarios en tu aplicación, lo que te permite tomar decisiones informadas para mejorarla. Firebase Machine Learning es un SDK para dispositivos móviles que lleva la experiencia del aprendizaje automático de Google a las aplicaciones para Android y iOS y web en un paquete potente y fácil de usar. No necesitas ser un experto en inteligencia artificial, solamente entender cómo funciona y qué datos devuelve el modelo y utilizarlo. Y finalmente, herramientas para interactuar con nuestros usuarios, sacar métricas y demás con estas herramientas. Firebase In-App Message es una característica que te permite interactuar con con usuarios que usan la aplicación activamente mediante mensajes contextuales que les sugieren completar acciones clave en la aplicación con, este, con esta característica podemos hacer que el usuario reciba mensajes bastante intrusivos pero útiles para comunicarnos con nuestros usuarios Firebase A/B testing te ayuda a optimizar tu experiencia con las aplicaciones y facilita la ejecución el análisis y el escalamiento de los experimentos de productos y de marketing con A/B testing podemos probar cambios en la UI otras características o realizar alguna campaña de participación para ver si se modifican las métricas antes de implementarlas abiertamente, Firebase Cloud Message nos da una solución de mensajería en la nube que permite enviar notificaciones push a dispositivos móviles y navegadores web, aunque también existen otros servicios probablemente más sofisticados y alguno de ellos utilice Firebase Cloud Messaging para poder utilizarlos. Firebase Remote Config permite cambiar el comportamiento y aspecto de una aplicación sin tener que publicar una nueva actualización, creando valores pre predeterminados que controlan el. El comportamiento y aspecto de una aplicación. Es posible modificarlos para todos o para un conjunto de usuarios. Uf, vaya cantidad de servicios, ¿eh? Pero espera, ¿qué pasa si te digo que Firebase también tiene un servicio que puede hacerte un café? Pues sí, producción, producción. Gracias. Bueno, el café no lo hace exactamente Firebase, pero estoy seguro que junto a un cafecito, pues te hará sentir como un súper desarrollador mientras construyes aplicaciones impresionantes de manera rápida y eficiente. Desventajas y ventajas. Tenemos algunas desventajas de Firebase, como el hecho de que se requiere un tiempo de aprendizaje. Aunque parezca sencillo, es bueno entender cómo funciona e integrarlo con nuestras aplicaciones. También que no todos los servicios son gratuitos, si bien algunos sí tienen la libertad de utilizarlos gratuitamente, pero otros, ni bien llegamos al límite de cuota gratuita, necesitaremos eh, realizar un pago. Otra desventaja es que todo corre bajo Google Cloud y no hay posibilidad de utilizar otros proveedores en la nube. Respecto para algunos podría considerarse que es una desventaja el hecho de que no es open source y como última desventaja tendríamos que no soporta bases de datos relacionales. Tanto Realtime Database como Cloud Firestore son no SQL y no hay posibilidad de utilizar bases de datos relacionales en Firebase. Pero las ventajas son lo que más le llaman la atención ya que es multiplataforma, por lo que no importa si nuestra aplicación es para Android, iOS, web y otros podremos integrarlo fácilmente. El crecimiento de Firebase es continuo, por ello es importante estar al tanto de las novedades y los cambios que van surgiendo. Una de las principales ventajas es que nos olvidamos de la infraestructura o todo el backend y, y tener centralizado varios servicios que utilicemos en un solo SDK para darle un sinfín de funcionalidades a nuestra aplicación y nos da tiempo de poder preocuparnos de otros asuntos. Y por último que es gratuito y escalable, ya que que todos los servicios son gratuitos, pero si llegamos a cubrir la cuota disponible podremos pasar a un plan de pago por uso, que es muy accesible en costos, y haremos escalar nuestra aplicación. Pero créeme que con la, con la cuota gratuita es más que suficiente para proyectos con decenas de usuarios utilizando nuestras aplicaciones. Bueno, ahora que te hablamos de la parte teórica de Firebase, es momento de la práctica. Para ello, crearemos un proyecto en Android Studio con Kotlin y Jetpack Compose, en donde iremos adicionando características de algunos de los Servicios más utilizados de Firebase para integrarlo con nuestra aplicación. Ahora simplemente realizaremos la configuración inicial, así que vamos al código. Como mencionaba anteriormente, vamos a necesitar dos proyectos: un proyecto en Android Studio y otro proyecto en Firebase. Entonces, para ello, ingresamos a firebase.google.com y nos va a salir una interfaz como esta. Tenemos la posibilidad de elegir el idioma. Si queremos, podemos colocar en idioma español y nos va a cambiar automáticamente todo el entorno en español. Luego de ello, podemos realizar hacer clic directamente en, el, en la opción que tenemos tenemos en la parte de arriba, en la esquina superior derecha que dice ir a consola, o en este caso podemos darle clic en comienza ahora lo que nos va a hacer es llevarnos a la consola de Firebase donde vamos a poder crear el proyecto o los proyectos que necesitemos realizar, una vez termine de cargar, podemos verificar que tenemos un listado de todos los proyectos que nosotros estemos trabajando actualmente con Firebase, simplemente tenemos que darle clic en la opción agregar proyecto, y en esta, en esta parte pues colocamos lo que es el nombre de nuestro proyecto, en nuestro caso vamos a colocarlo android Firebase nada más como le damos clic en continuar, en el segundo paso nos va a salir la opción de Google Analytics En este caso es obligatorio tener habilitada La opción de analíticas para, para Firebase Cosa que nos pueda sacar ciertos informes O segmentación de nuestro proyecto Entonces tenemos que tenerlo activado y lo vamos a dejar Tal como se encuentra acá. Vamos a darle en clic en Continuar. Y en el paso 3 tenemos la posibilidad De configurar las analíticas de Google. Nos dice Que elijamos una cuenta de Google Analytics En este caso le damos la por defecto de Firebase O si tenemos alguna o queremos crear otra nueva Pues le damos clic en crear nueva cuenta. En este caso Le damos elegir la cuenta por defecto. Y finalmente Clic en crear proyecto. Procederá a cargar y construir todo nuestro proyecto, y una vez que termine ello, pues nos va, vamos a darle clic en la opción de continuar. Al terminar, vamos a tener la interfaz como vemos en este momento, y nos dice que podemos comenzar por agregar alguna a, alguna aplicación a nuestro proyecto Firebase. En este caso, pues tenemos la opción de compilación en la parte izquierda, donde tenemos varios servicios que podemos utilizar, de los cuales vamos a utilizar algunos en esta serie de videos que vayamos a realizar. Pero lo primero que tenemos que realizar, sí o sí, es realizar el enlace o la conexión con alguna aplicación. En este caso, tenemos la posibilidad de agregar una aplicación para iOS, una aplicación Android nativa con Kotlin, una aplicación web, una aplicación desarrollada con Unity, o también tenemos la opción de, de conectar con una aplicación móvil desarrollada con Flutter. En este caso, pues necesitamos hacerlo con una aplicación Android, así que le damos clic en él. Y en esta parte, pues nos va a pedir que coloquemos ciertos datos de nuestra aplicación, como el nombre del paquete de la aplicación, un sobrenombre que vayamos a colocarle, y en este caso nos da como opcional el certificado de firma SHA1, SHA1, pero en este este caso, pues no lo vamos a colocar, pero en este caso necesitamos sí o sí colocar el nombre del paquete de la aplicación. Para ello, tenemos que ir a Android Studio y crear nuestro proyecto en Android Studio para nuestra aplicación Android. Entonces, procedemos a abrir Android Studio. En mi caso, tengo la versión Flamingo. En el asistente, pues lo que vamos a hacer es seleccionar un nuevo proyecto. Para esta serie de proyectos, utilizaremos Kotlin como lenguaje de programación y Jetpack Compose como la herramienta para crear las interfaces de usuario. Obviamente, todo el código va a estar ya pre-realizado de la, de la parte de diseño y parte la parte de Kotlin, pues vamos. Vamos a ir realizándolas nosotros paso a paso a medida que necesitemos conocer más cosas de Firebase. Entonces para ello vamos a crear nuestra aplicación con Jetpack Compose en un Activity en blanco. Seleccionamos esta opción le damos a siguiente y en la siguiente pantalla vamos a colocar los datos necesarios de nuestra aplicación. Vamos a colocar el mismo nombre que tenemos de nuestro proyecto de Firebase. Android- Firebase. Vamos a cambiar el nombre del paquete voy a colocarle acá con guión bajo y acá vamos a cambiar el nombre del paquete a android firebase Vamos a dejarlo que se cree en la raíz del directorio Android Studio Projects se va a crear el directorio Android-FireBase y simplemente le dejamos tal cual con el mínimo SDK, el API 24 o Android 7 Nougat y simplemente le damos clic en finalizar. Una vez que el proyecto termine de sincronizar, indexar y demás de toda la creación del proyecto, o antes incluso podemos ver ya dónde encontrar, y justamente es lo que escribíamos previamente, pero pues lo tenemos acá el nombre del paquete de la aplicación que es podemos colocar en este en este archivo que es el main activity que tenemos acá abierto. Pues ya nos lanza el, el nombre del paquete. O en caso que lo hayamos cambiado en algún otra ocasión. Posteriormente, podemos ingresar al build.groidu y tenemos acá el application. Aid, no Cualquiera de los dos, pues nos puede servir para copiar y, pe y pegar. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar y llevarlo acá. Entonces, lo que colocamos es control V, pegar. Podemos darle algún alias, un sobrenombre a nuestro proyecto, es opcional. Y como les mencionaba, en este caso, pues podemos generar la huella de certificado SHA-1, que en este caso es opcional. Y si quieren saber cómo generarlo, pues tenemos acá un enlace que nos va a llevar a esta página para poder ver las distintas opci opciones que tenemos para poder generar esta huella de certificado. Pero en este caso lo vamos a dejar ahí. Le damos clic en registrar aplicación. Una vez que se registra la aplicación. En el paso 2 tenemos acá una acción muy importante que tenemos que realizar. Nos genera un archivo llamado google-services.json. El cual es el archivo principal de configuración. Que va a ser el enlace de este proyecto que estamos creando en Android Studio. Con el proyecto que tenemos ya creado de Firebase. Entonces ahí se encuentran ya las credenciales de acceso y demás. Para ello nos dice que debemos descargar este archivo google-services.json. Lo descargamos. Y en ese caso lo vamos a llevar al escritorio, lo guardamos y ya lo tenemos descargado y el archivo. Ahora tenemos que seguir las instrucciones que nos vayan a dar acá en el wizard o en el asistente de Firebase. Cabe recalcar que en alguna ocasión puede cambiar algunos pasos, por ello es importante que sigan paso a paso lo que debemos realizar. En este caso nos dice que descarguemos el, el archivo, ya lo tenemos descargado y que vayamos a mover ese archivo al directorio raíz del módulo del nivel de la aplicación. Es decir, podemos cambiar la vista proyecto o ingresar a través del explorador de archivos para buscar... La carpeta app. En este caso, el módulo que estamos trabajando va a ser el de la aplicación. En la raíz de ese directorio tenemos que colocar el archivo google services.json. Entonces hagamos ello, Para ello, vamos a primeramente vamos a ir donde nuestro archivo. Acá lo tenemos ya. Voy a darle a copiar, lo estamos copiando y vamos a Android Studio En este caso, tenemos acá nuestro proyecto y podemos cambiar a vista project. Si lo cambiamos a vista project, pues tenemos lo que es nuestro proyecto, como si lo estuviéramos viendo en nuestro explorador de archivos. Vamos a dar seleccionar el directorio o el módulo app. Vamos a darle control B o pegar en todo caso lo dejamos tal cual con el mismo nombre y listo, entonces en este momento lo que estamos realizando es el mismo paso que nos pide realizar acá en el wizard o en el asistente de Firebase lo tenemos en ese mismo nivel, pues verificamos que sí, en este caso lo cambiamos a vista proyecto, tenemos acá app y acá se encuentra nuestro archivo google-services.json y acá se encuentran todos los accesos, credenciales y configuración necesaria que necesitamos para poder conectar nuestra aplicación Android que tenemos acá con nuestro proyecto en Firebase que tenemos que ya tenemos creado. Entonces una vez que ya tengamos eso le damos clic en siguiente. Y el paso 3 que tenemos que realizar nos dice agregar el SDK de Firebase. Entonces como les decía pues es bueno seguir las instrucciones paso a paso de lo que tenemos que realizar. Acá nos dice para, el, para que los SDKs de Firebase puedan acceder a los valores de configuración de Google Service.json necesitas el complemento Gradle de los servicios de Google. En este caso nos está seleccionando por defecto el DSL de Kotlin. Verifiquemos con qué nos los creó nuestro proyecto para no tener que cambiar. En este caso Vamos a cambiar nuevamente a vista Android y verificamos que está creado con Groovy, no? En este caso no está con DSL, sino está con Groovy. Entonces para ello vamos a seleccionar Groovy, la segunda opción, y nos dice agregar el complemento como una dependencia a tu archivo build.gradle del, del nivel del proyecto. Entonces tenemos que ir a ingresar al build.gradle del proyecto y copiar, en todo caso, adicionar este plugin que tenemos acá. Lo copiamos e ingresamos al build.gradle del proyecto. Entonces acá tenemos dos build.gradle, uno es del módulo, otro del proyecto. Ingresamos a este de acá y lo que tenemos que hacer es agregar ese plugin que nos dice ahí. lo agregamos tal cual como está y lo guardamos antes de sincronizar vamos a volver acá y luego nos dice dos luego en el archivo build.gradle del módulo agrega los siguientes eh, el plugin y algunas dependencias en este caso pues verificamos previamente ingresamos al build.gradle del módulo en este caso obviamente tenemos el plugin por defecto de android application nos falta el google services no entonces copiamos volvemos acá y lo vamos a adicionar en la parte de acá una vez que lo adicionamos volvemos acá ¿qué más tenemos que agregar en la sección de dependencias. Nos dice que agreguemos primeramente importar de Firebase Boom, que es el motor de Firebase. En este caso, necesitamos también la dependencia de analíticas, que es obligatorio. En este caso, entonces copiamos el primero. Vamos al, a la sección de dependencias que se encuentran acá abajo. Entonces, por acá podemos adicionar un espacio y lo pegamos. Aquí. Además, necesitamos uno más, que en este caso es Analytics. Volvemos, pegamos ello y listo. Ahora sí ya tenemos la posibilidad de poder hacer una sincronización. Así que sincronizamos y esperamos. Aquí. Pero volvemos acá. Ya hicimos este paso. Pues sí, básicamente ya lo hicimos Así que le damos clic en siguiente Y el paso 4 nos dice que vayamos a los próximos pasos Que es ir a la consola Y activar los servicios que nosotros queramos utilizar Así que le damos clic en ir a la consola Y eso es todo Si revisamos nuevamente nuestro proyecto Simplemente con que haya terminado de sincronizar E indexar todo con estas dos dependencias Este plugin que adicionamos en la parte del Del, del build.gradle del módulo Y además este otro plugin en el build.gradle del proyecto Una vez hecho eso pues ya estamos conectados Automáticamente con nuestra aplicación, y acá nos indica ¿no? que está conectada con una aplicación Android. Si queremos adicionar con otra aplicación, tenemos que realizar el mismo proceso. Agregar una aplicación. En este caso puede ser, por ejemplo, para iOS, o también podemos adicionar otra conexión con una aplicación web. Entonces, el mismo proyecto puede utilizarse para distintos, distintas plataformas. Como mencionaba previamente, pues Firebase es multiplataforma, así que podemos seleccionar varias, varias de ellas, pero cada una requiere que se la configure individualmente, porque en cada una de ellas es distinta la forma de configuración. Ahora solamente nos faltaría saber qué cuáles de estos servicios vamos a utilizar y eso lo vamos a hacer en los siguientes videos y como algo adicional podemos ver también que desde acá podemos realizar la misma configuración que realizamos ahora paso a paso desde la consola vía web de Firebase en este caso en la sección de tools por ejemplo tenemos la opción de Firebase en Android Studio lo que nos va a abrir un asistente para poder realizar la conexión todo desde Android Studio entonces en este asistente tenemos los distintos servicios que podemos utilizar de Firebase por ejemplo si, si quisiéramos adicionar real time database le damos en iniciar una base de datos, acá ya no sale conectado porque ya lo conectamos con nuestro servicio. Así que acá podemos confirmar que se ha conectado correctamente nuestro proyecto en Android Studio con nuestro proyecto en Firebase. Acá ya podemos adicionar eh, Real Time Databases de que haya nuestra aplicación, es decir, va a adicionar la dependencia. Si no estuviera conectada acá, nos saldría la opción para conectarlo y se realizaría todo desde Android Studio. También tenemos acá agregar algunas reglas y algunos snippets de código, algunos bloquecitos de código para poder utilizar. Entonces, desde acá podemos hacer también toda esta configuración. Pero en nuestro caso, pues ya lo hicimos manualmente desde Firebase vía web y también desde Android. Así que ya tenemos la conexión hecha. En este video explicamos algunos conceptos importantes acerca de Firebase. Ventajas, desventajas, servicios y realizamos la configuración inicial con un proyecto Android con Kotlin y Jetpack Compose. Ahora ya sabemos qué es y para qué nos sirve Firebase en el día a día como desarrolladores web y móvil. Recuerda que el código fuente se encuentra en un repositorio de GitHub cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. Y aún no te vayas, aún no te vayas. Para los siguientes videos es necesario que tengas conocimientos de Kotlin, por lo menos la parte básica. Pero si no te sientes aún con mucha confianza para animarte a realizar más cosas a causa del lenguaje de programación, te tengo una alternativa. Puedes ingresar a devexpert.io, buscar en la sección de cursos, en la cual tenemos dos opciones: gratis y expert. Si quieres iniciar, puedes aprovechar del contenido gratuito. Pero si quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel, te recomiendo que te inscribas en Kotlin Expert, donde aprenderás todo, todo absolutamente todo. De Kotlin. Si tienes alguna consulta o sugerencia de qué videos más quieres que realicemos, colócalo en la caja de comentarios y con gusto te responderemos o tomaremos en cuenta las sugerencias que nos vayas a dar. Ok, tenemos una aplicación móvil, interactiva, útil y con miles de descargas, pero no podemos dejarla ahí, debemos mejorarla constantemente dependiendo lo que los usuarios necesitan o probablemente algunas secciones que quitar o adicionar de la aplicación. Pero, ¿cómo podríamos saber eso? ¿Cómo podríamos saber cuántos usuarios están utilizando nuestra aplicación o cuánto tiempo pasan los usuarios en ella? ¿O qué pantallas o funciones son más utilizadas o visitadas? ¿En qué horario se utiliza más la aplicación? ¿O incluso qué dispositivos o versiones de Android son los más comunes? comunes entre nuestros usuarios o muchos otros datos útiles y automáticos que nos podrían ayudar mucho. Mm, pensándolo bien, algunos de esos datos podemos verlo en la consola del Play Store, ¿no? Mm. Ok, buen punto. Pero el Play Store no está enfocado netamente en ello, ni se pueden hacer cosas muy avanzadas. Entonces, mm, otra opción podría ser ir usuario por usuario y preguntarles qué les parece la aplicación, qué cambiamos y demás, ¿verdad? O quizá les enviamos un formulario de Google para que llenen una encuesta. Y... Nah, es demasiado trabajo. Para ello existen herramientas para analizar el comportamiento de las aplicaciones y poder entender cómo los usuarios interactúan con la misma, qué partes o características de la aplicación son más populares, qué áreas necesitan mejoras y demás. Hola, DevExperts. Bienvenidos al episodio 2 de esta serie dedicada a integrar algunos servicios de Firebase a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. En este episodio, adicionaremos analíticas a nuestra aplicación para saber el comportamiento de la misma con los usuarios y otros datos que nos pueden ser de mucha utilidad al momento de realizar cambios en la misma. Entonces, apuntemos la brújula de DevExpert hacia la integración de analíticas en nuestras aplicaciones. Vamos a darle. Primero, lo primero. Quizá alguien se está preguntando, escuché por ahí. Y acerca de Google Analytics es lo mismo que Firebase Analytics sí y no bueno más no que sí ya que una se integra con la otra y ambos son de Google pero veamos la principal diferencia Google Analytics es una plataforma de análisis web que permite a los propietarios de sitios web y aplicaciones rastrear y analizar el comportamiento de los usuarios y se utilizó ampliamente en sitios web y aplicaciones móviles para obtener información sobre el rendimiento y la eficacia de las estrategias de marketing y negocio por otro lado Firebase Analytics es una solución de análisis específica para aplicaciones móviles que forma parte del conjunto de herramientas de Firebase. Con Firebase Analytics podemos obtener información detallada sobre el uso de una aplicación móvil, como el número de instalaciones, eventos realizados por los usuarios, retención, conversiones y más. Entonces, en resumen, Google Analytics es una solución de análisis web para sitios web y aplicaciones, mientras que Firebase Analytics es una solución de análisis específica para aplicaciones móviles, que se integra con Google Analytics para brindar un análisis completo y unificado. ¿Qué características tiene Firebase Analytics? Podemos ver acerca de los eventos personalizados, ya que los desarrolladores pueden definir eventos personalizados para rastrear acciones específicas dentro de la aplicación, como toques de en, en botones, inicios de sesión, compras y más. También el seguimiento de conversiones. Firebase Analytics permite realizar un seguimiento de las conversiones y analizar el rendimiento de campañas de marketing y publicidad para medir el éxito y retorno de la inversión. Segmentación de usuarios, porque permite segmentar a los usuarios según su comportamiento, ubicación geográfica, dispositivo utilizado y otra información relevante para obtener una comprensión más profunda de diferentes grupos de usuarios. Integración con otros servicios de Firebase. Firebase Analytics se integra sin problemas con otros servicios de Firebase, como Firebase Crashlytics para el seguimiento de errores y Firebase Remote Config para la personalización de la aplicación en tiempo real. Y no nos olvidemos del precio. Firebase Analytics permite tener información informes ilimitados y gratuitos de hasta 500 eventos diferentes y ya para más puedes acceder a un plan de pago qué ventajas y desventajas tenemos con Firebase Analytics Veamos las ventajas Fácil de integración Firebase Analytics se puede integrar fácilmente en una aplicación móvil con solo unas pocas líneas de código lo que facilita su adopción por parte de los desarrolladores información en tiempo real proporciona datos en tiempo real lo que permite a los desarrolladores ver de inmediato el impacto de los cambios y actualizaciones realizadas en la aplicación 3 interfaz Firebase Analytics ofrece una interfaz de usuario intuitiva y amigable que facilita el análisis y la interpretación de los datos. Ahora veamos las desventajas. Limitaciones en informes personalizados. Aunque Firebase Analytics ofrece una amplia gama de informes predefinidos, puede tener ciertas limitaciones en cuanto a informes personalizados y análisis más detallado. Privacidad y cumplimiento normativo. Al recopilar y analizar datos de los usuarios es importante asegurarse de cumplir con las regulaciones de privacidad y protección de datos. Pero en general, Firebase Analytics es una herramienta valiosa para los desarrolladores de aplicaciones móviles que deseen comprender mejor el comportamiento de los usuarios y tomar decisiones informadas para mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación. Su fácil integración y amplias características la convierten en una opción popular para el análisis de aplicaciones móviles. Firebase Analytics ayuda a comprender el comportamiento de los usuarios, pero no me ayuda a comprenderla a ella. Pero no es momento de lamentos. Vamos a la práctica. Que recuerden que teníamos un proyecto creado en Firebase. Justamente este proyecto, el que tenemos acá, es donde vamos a trabajar con todas las características que vamos a ver acerca de Analytics. Lo primero que tenemos que ver es la sección de Build, donde tenemos los distintos servicios que nosotros vamos a poder utilizar en este proyecto que está creado en Firebase. También tenemos una parte de Analytics, que es la que nos interesa en este momento. Tenemos varias secciones: Dashboard, Real Time, Events, Conventions, Audience, Custom Definition. Eh, y demás no tenemos debug view y otras y otras secciones también entonces lo que vamos a hacer acá es ingresar a dashboard lo que vamos a tener es un resumen de todas las métricas que se puede obtener gracias a analíticas podemos ver acá distintas y pues eso es gracias a que Firebase Analytics proporciona una variedad de métricas y eventos para ayudar a los desarrolladores a comprender mejor el comportamiento de los usuarios en sus aplicaciones móviles y de todas estas métricas tenemos un listado de algunas de las que son más importantes para nuestros propósitos en este caso pues tenemos un lote de posibles analíticas que nos van a servir en este caso por ejemplo los eventos los eventos son acciones realizadas por por, el, por los usuarios dentro de la aplicación Firebase Analytics permite rastrear eventos predefinidos como por ejemplo app open que es la aplicación abierta app install o la aplicación la instalación de la aplicación y app compras dentro de la aplicación entre otros también se pueden definir eventos personalizados para rastrear acciones específicas dentro de la aplicación otro de los eventos son los usuarios activos esta métrica muestra el número de usuarios únicos que han interactuado con la aplicación durante un periodo de tiempo específico. Permite ver cuántos usuarios están utilizando activamente la aplicación. Retención. La métrica de retención muestra la cantidad de usuarios que regresan a la aplicación después de haberla instalado. Permite evaluar la fidelidad de los usuarios a largo plazo. Convenciones. Firebase Analytics permite realizar un seguimiento de las convenciones como el registro de usuarios, compras realizadas o cualquier acción importante que se desee rastrear como objetivo en la aplicación. Ingresos generados. Esta métrica muestra el ingreso Total generado a través de compras en la aplicación u otras fuentes de ingresos. Tiempo en la aplicación muestra el tiempo promedio que los usuarios pasan en la aplicación durante una sesión. Pantallas vistas rastrea cuántas veces se visualiza cada pantalla de la aplicación, lo que ayuda a identificar qué pantallas son las más populares. Ubicación geográfica. Parbis Analytics permite o puede proporcionar información sobre la ubicación geográfica de los usuarios para comprender mejor la distribución geográfica del público. Dispositivos y plataformas proporciona detalles sobre los dispositivos y plataformas utilizados por los usuarios, como el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo, etcétera. Campañas de marketing. Firebase Analytics permite rastrear el rendimiento de campañas de marketing como anuncios en línea o campañas de correo electrónico y analizar el impacto en la adquisición de usuarios. Es importante tener en cuenta que Firebase Analytics ofrece una amplia gama de métricas de eventos, y los desarrolladores pueden personalizar y seleccionar las métricas que más sean relevantes para su aplicación y sus objetivos de análisis. También es importante asegurarse de cumplir con las políticas de privacidad y protección de datos al utilizar estas métricas para garantizar una recopilación y uso adecuados de la información del usuario. Entonces, volviendo a nuestra pantalla de analíticas de Firebase, pues tenemos acá todas estas métricas, las, que las cuales vamos a poder nosotros obtener cierta información. Algunas ya son por defecto. Por ejemplo, tenemos algunos de los eventos recopilados automáticamente, tanto para el SDK de Google Analytics como para Firebase. Tenemos, por ejemplo, acá el ad click, ad exposure, algunos que podemos Ver que nos pueden ayudar a nosotros están por acá. App Remove cuando desinstalamos alguna aplicación, por ejemplo, si desinstalamos la aplicación, también lo vamos a saber acá. Y esto ya es por defecto. En Si sí, varias de las métricas ya se suben por defecto, nada más activando algo en el código en Android. Cuando cancelamos una su suscripción pagada en el Google Play, también notifica. Otra métrica acá, el App Update, cuando actualizamos a una nueva versión de la aplicación. Y una de las más populares que es el Screen View, el cual nos va a permitir a nosotros saber cuántas veces ingresamos a determinadas pantallas. Antes de proceder a a ver las métricas que tengamos acá, lo primero que tenemos que realizar es algunos cambios en nuestro proyecto. Para ello, ingresamos al proyecto de Android Studio. Recuerden que el código fuente lo estamos realizando todo en un solo repositorio. Así que solamente tienen que ustedes actualizarse el repositorio, bajarse los cambios, y todo está a través de commits, con un commit al principio con el código base y otro commit al final, donde se encuentra el código final de cada video que se está llevando a cabo. Entonces, si ingresamos a Android Studio, tenemos nuestro proyecto acá con algunos cambios que vamos a ir mencionando rápidamente. Entonces, si ingresamos a Android Studio, vamos a tener algunos cambios con relación al anterior video que simplemente creamos el proyecto y realizamos el enlace de nuestro proyecto en Firebase con nuestro proyecto en Android Studio. Así que el enlace ya no tenemos que preocuparnos porque ya está hecho. Entonces, vayamos viendo qué lugares hemos modificado para tener un código base, porque la idea del video es aprender un poco más acerca de Firebase y no así netamente de Kotlin o Jetpack Compose para no perder tiempo al momento de crear más, más características. Entonces, si ingresamos al Android Manifest, por ejemplo, lo que tenemos acá es adicionado un permiso. En este caso, es el permiso permiso de internet porque es necesario el permiso de internet porque evidentemente lo que estamos realizando es enviar ciertos ciertas métricas que nos van a servir a nosotros en la sección de analíticas de Firebase y por ello es importante tener el permiso de internet así que colocamos este permiso acá. Antes de ir a la parte del código podemos ingresar a los scripts de Gradle y recordamos pues en el build.gradle del proyecto, la, el pasado video lo que hicimos fue adicionar este plugin que tenemos acá del G de Google Services y en el build.gradle del módulo adicionamos algunas cosas. ¿no? En este caso podemos ir al principio y lo que Adicionamos fue este plugin acá arriba. También adicionamos lo que es un par de dependencias. En este caso, era este Google Firebase Boom. Y en este caso, Firebase Boom nos permite poder colocar dependencias, en este caso enfocadas en Firebase, sin necesidad de colocar la versión de la dependencia que vayamos a utilizar. En este caso, simplemente es colocar la versión en el Firebase Boom y automáticamente todas las dependencias que llamemos de Firebase van a asignarse a la última versión estable para nuestro proyecto y que sea compatible. Entonces, estas dos líneas de acá, si recordamos, en Anterior video, lo que nos pedía era al momento de registrar nuestro proyecto en la consola de Firebase, nuestro proyecto en Android Studio. Un paso siguiente nos decía que tenemos que colocar estas dos dependencias. Ahora, ¿por qué? Este ya les mencionaba que nos va a permitir a nosotros poder tener la seguridad de que vamos a utilizar versiones compatibles con todo nuestro proyecto y sin necesidad de colocar el número de la versión específica, simplemente acá arriba. Pero nos obligaba a colocar este de acá, que es de analíticas. En este caso, ya no necesitamos colocar ninguna otra dependencia, porque básicamente esta es la dependencia de analíticas que necesitamos entonces para este video, suficiente con esta dependencia de acá que es de Firebase Analytics aparte también adicionamos otra dependencia que es de navigation compose en este caso nos va a permitir eso realizar una navegación entre distintas pantallas de nuestra aplicación que vayamos a realizar ahora viendo un poco más la parte del código tenemos varios archivos y carpetas creadas inicialmente tenemos dos dos directorios bueno tres directorios y un archivo main mainactivity en este caso una única activity que tenemos acá la carpeta nav navigation lo que tenemos es las rutas de las pantallas que vamos a tener nosotros Inicialmente para este ejemplo. Cabe recalcar que si quieres aprender un poco más acerca de Kotlin y Jetpack Compose, en la descripción de este video puedes ver ciertos enlaces que te van a llevar a la capacitación, porque en este caso estamos teniendo código base ya en este proyecto, que no es necesario en todo caso explicarlo paso a paso. Para ello ya existen distintos videos, porque si no se haría mucho más largo este video. Así que si quieres aprender un poco más de Kotlin y Jetpack Compose, pues sigue los enlaces que están en la descripción de este video. Entonces, continuando con esto tenemos lo que son las rutas de nuestro proyecto las rutas de las pantallas, perdón, de nuestro proyecto y en este caso solamente tenemos dos el login y el home en la navegación tenemos lo que es un controlador que nos va a permitir a nosotros realizar esa navegación que queremos realizar en este caso acá queremos ir por ejemplo a la pantalla de login y aparte estamos enviando un parámetro si queremos ir a la pantalla de home por ejemplo no tenemos que enviar ningún parámetro también tenemos el paquete de screens en screens tenemos dos paquetes que son el home y el login en cada uno pues tenemos básicamente el diseño de cada pantalla acá simplemente tenemos un column que está hecho en Jetpack Compose. En el login tenemos una pantallita de login en el cual recibe un parámetro que en este caso va a ser la acción de poder ir a otra a otra pantalla u otra sección. Y lo demás que tenemos acá básicamente es dice Esto es Jetpack Compose. Como les decía y les repito, pues pueden ingresar a la capacitación de, de Compose Expert para que ustedes puedan ver más acerca de toda esta parte de la creación de interfaces de usuario. Entonces si vemos más acá abajito tenemos lo que son textos, tenemos un text field, tenemos otro text field acá, un, un text field de correo, otro de contraseña. Ya estamos adelantando un poco qué va a ser el siguiente video que vamos a realizar la autenticación entonces ya está creada cada vista pero lo estamos creando ahora para ver algunas acciones que podemos realizar nosotros para nuestras analíticas en este caso tenemos acá nuestro botoncito de iniciar sesión y en la parte de abajo tenemos un texto eh, que va a ser que, que va a tener la acción que se puede hacer clic que dice olvidaste tu contraseña y a esta acción es donde vamos a adicionar un evento para que se muestren las analíticas de Firebase también al principio tenemos otro texto clicable que dice no tienes una cuenta registra. entonces en su evento un clic vamos a adicionar esta característica para poder adicionar lo que es el registro de un evento en Firebase Analytics. En esta aplicación lo que aplicaremos va a ser el concepto conocido como single activity, es decir que vamos a tener solamente una activity y las demás van a ser simplemente composables, como lo tenemos acá. Este composable básicamente es toda una pantalla, este otro composable del home también es otra pantalla y vamos a tener diferentes composables que vamos a poder ir componiendo. Tenemos también un archivo screen.kt el cual va a ser la base inicial donde se va a seleccionar el tema y el espacio en, en el Surface donde se va a poder colocar el contenido. Ya cambiamos justamente el contenido a través de un composable. Y este contenido puede llegar a ser tanto un login, puede llegar a ser un home, etc. Todo inicia desde nuestro main activity. Entonces, al llamar a este nav navigation, se va a encargar de registrar todos los posibles destinos o rutas que tiene la aplicación para poder realizar una navegación en toda la aplicación. Entonces, el punto de partida tiene, tenemos que realizarlo en este archivo. Vamos a utilizar lo que es el envío de parámetros a través de la creación de un composable o la composición de un composable. Valga la redundancia, para poder enviar una instancia de nuestras analíticas. Como ya tenemos la dependencia de Analytics, ya podemos inicializar y al momento de que nosotros inicialicemos, pues vamos a tener la capacidad de enviar métricas a Firebase Analytics. Entonces, lo primero que vamos a tener que realizar es crear una variable o inicializar una variable de tipo Firebase Analytics. Como ya tenemos la dependencia, no hay problema de utilizar esta clase. Y dentro del método onCreate del ciclo de vida de una activity, pues creamos lo que es una instancia de Firebase Analytics. Esta línea de Ahora sí, en la variable analytics ya se encuentra el objeto para poder acceder a cualquier método o función de las analíticas de Firebase. Lo que vamos a hacer es enviarla a través de esta navigation como parámetro, por lo que en nuestro composable navigation, si ingresamos, vamos a tener algún errorcito por ahí porque estamos esperando enviar un parámetro más acá. Porque tenemos acá navigation controller y vamos a adicionar otro. Y una vez colocado como parámetro, pues vamos a enviarlo a los composables de login y home. Porque vamos a ver cómo adicionar en todo caso en cada composable algún evento en Firebase Analytics y al adicionar un parámetro más en el composable tanto de login como de home vamos a ver que nos marca un error porque no tenemos un parámetro asignado para recibir este analytics en login ni en home así que vamos a colocarlo en primeramente login acá solamente tenemos la acción de acá solamente tenemos la acción para poder navegar adicionamos el parámetro analytics de tipo Firebase Analytics y ahora ya podremos acceder a las funciones y métodos de Firebase Analytics en este composable copiamos este parámetro para hacer lo mismo en el home Home como parámetro, igual colocamos el Analytics de tipo Firebase Analytics y eso es todo. Ahora ya podemos ir registrando distintos eventos desde los Composables donde tengamos Analytics para poder acceder. Empecemos con el login. Empezamos con la parte más sencilla que es enviar un evento personalizado. En este caso, vamos a irnos al login.kt que es el Composable donde se encuentra el diseño de nuestra pantalla de login. Para ello, en el evento click que tenemos acá en el, en el evento on click de este clickable text, vamos a darle una acción. Esa acción va a ser poder acceder a, a las analíticas de Firebase Analytics y llamar a la función o al método logEvent. event. Este logEvent event nos pide darle un nombre específico a este evento. El evento puede considerarse, por ejemplo, si vamos a hacer, querer registrar cuando un usuario compra algo, podemos definir al evento que sea, por ejemplo, com, o en este caso sea eh, de configuración. En este caso, por ejemplo, podemos colocar configuración y en los parámetros podemos enviar la cantidad de valores que nosotros queramos enviar en formato clave-valor. Por ejemplo, acá tenemos la clave que es valor 1 y estamos dándole una acción específica de que el que le llamamos acá configuración y este parámetro dice no tiene cuenta este otro parámetro llamado valor 2 como valor tiene registro de nuevo usuario que básicamente refleja la acción específica de este evento que estamos creando como les mencionaba si va a ser un evento por ejemplo si queremos registrar que un usuario compró un producto de nuestra aplicación podemos definir el evento como compra y dentro podemos definir como parámetros que compró un buzo un pantalón una camisa una polera etcétera especificando por parámetros si es que queremos nosotros obtener esos valores para saber qué producto son los que más compran, por ejemplo. Ahora podemos agregar esta misma analítica para el siguiente texto clicable, que es: vamos a copiar todo este analytics y llevarlo a nuestro texto que tenemos al final. En su evento clic, adicionamos y podemos cambiarle de nombre. Y en este caso, podemos llamar al evento usuario error, por el que en este caso, un olvido de contraseña, podemos considerarlo como que es un error de usuario. Y simplemente estamos enviando un parámetro, llamado valor 1, y le mencionamos que dice olvido contraseña. Y luego de hacer correr esta aplicación, pues lo que tenemos como resultado es esta pantalla de acá, que dice Firebase Login, una caja para correr correo, contraseña, un botón para iniciar sesión y dos textos que son clicables. Acá ya estamos dando un spoiler de lo que va a ser el siguiente video que vamos a, hacer, a realizar, lo que es autenticación. Pero en este caso, pues hacemos clic varias veces en estas opciones de acá y en esta opción de acá también y nos dirigimos a la consola de Firebase Analytics. Le vemos acá tenemos una vista en real time analysis, analytics, perdón. Tenemos acá, y acá en la consola de Firebase Analytics, en la sección de real time analytics, tenemos distintas, distinta información que podemos ver. Desde el lugar, por ejemplo, yo me encuentro en La Paz, Bolivia. Me marca un lugar aproximado donde me encuentro. La cantidad de usuarios en los últimos 30 minutos. En este caso solamente estamos con este usuario que tenemos acá. Tenemos que el 100% en este caso van a ser eh, están en mobile, están conectados desde mobile, puede ser desde web también y las distintas métricas que tenemos acá abajo. Como la aplicación es nueva, pues no tenemos muchas métricas, ¿no? En este caso lo que queremos ver es lo que enviamos. Acá, por ejemplo, tenemos usuario error y configuración. Es justamente lo que nosotros creamos acá. En Android Studio tenemos acá lo que es el usuario error y también tenemos lo que es configuración. Entonces eso justamente enviamos con ese valor. Acá tenemos usuario error sin ingresamos por ejemplo hacemos clic y tenemos todos los parámetros que se enviaron en este caso aparte se enviaron otros de acá de Firebase si ingresamos a valor 1 que es el valor que nosotros enviamos tenemos ahí el mensaje que dice olvidó contraseña en este caso le hicimos clic seis veces por ello me marca con el número 6 y lo mismo será para configuración tenemos ahí 4 clics que hicimos y si hacemos más clics acá en la pantalla pues seguramente se van a ir aumentando paulatinamente acá y no están en tiempo real hay que esperar algunos un par de minutitos en algunos casos pero pues va a ir incrementando hacia acá automáticamente el, la cantidad de veces que vayamos a hacer o llamar a ese evento. También vemos acá que tenemos el evento llamado Screen View, que es la cantidad de veces que estamos ingresando a esa pantalla. En este caso me dice que ingresé tres veces. Entonces acá tenemos ya la pantalla, me dice que ingresamos tres veces. Y si quisiéramos registrar, por ejemplo, que estamos ingresando a distintas pantallas, por ello justamente tenemos acá lo que es nuestros, nuestras dos pantallas, el home y el login. Si hacemos clic en iniciar sesión, automáticamente nos manda simplemente a la pantalla de home o al composable home que tiene el texto inicio. Entonces eso también es un evento y lo podemos registrar, pero ahora en este caso, para evitar esto, viendo un poco de temas de composición en la parte de, com de Jetpack Compose, para evitar el que se cree en varias veces ese evento, se llame varias veces por el tema de com composición y recomposición, vamos a realizarlo con una función, con, un con una acción que nos va a permitir a nosotros poder realizar alguna acción sin depender de la parte de composición y recomposición de los composables al momento de que se vaya a abrir o cerrar una nueva pantalla, como en este caso se abre inicio y también lo cerramos. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer en la navegación y en navigation y vamos a crear acá otro composo en este caso este composable llamado track screen nos va a permitir enviar un evento a firebase analytics para poder registrar que hemos visto una vista en este caso una nueva pantalla o un nuevo composo existen ya parámetros predefinidos como este por ejemplo de acá este se llama firebase analytics .event .screenview. es decir que se va a juntar o se va a agrupar juntamente con este de acá con este screenview, ahí mismo vamos a tener lo que es re nuestro registro registros de las vistas que vayamos a visualizar. Entonces tenemos ahí lo que es nuestro nuestro parámetro por defecto. También podemos darle un parámetro por defecto llamado screen name que va, va que define el nombre de la pantalla a la que estamos ingresando. Dependiendo de su sistema operativo, command enter o alt enter para poder importar las clases necesarias en este archivo de acá. Entonces ya que tenemos esta este composable creado que nos va a permitir evitar la composición y recomposición que se vayan a llamar varias veces a este, a, a este log event porque se podrían llamar varias veces y eso nos podría confundir y solamente se puede llamar una vez cuando abramos o vayamos cuando vayamos a abrir una pantalla pues que se abra nuevamente uno entonces únicamente tenemos que llamar ahora a track screen para ello nos dirigimos inicialmente al login donde nos encontramos y acá arriba antes del box y llamamos a la función track screen que nos pide como parámetros un nombre o un texto valor que queramos darle en este caso en ese caso le dijimos ingreso a login screen y aparte también una instancia de las analíticas de Firebase para poder llamar al registrador de eventos o al log event nos dirigimos a home y también a Hacemos un track screen en este caso, le cambiamos a en vez de log, vamos a cambiar a home screen. También enviamos las analíticas y en este caso ya va a registrar ello. Hacemos correr la aplicación y lo probamos. Entonces podemos ver que ya corrió acá la pantallita y vamos a verificar en la consola de Firebase. Y vamos acá en esta sección. Podemos buscar en la parte de Event Count Event Name. Pero en este caso, como lo agrupamos con un nombre común, en este caso llamamos a Firebase Analytics Event Screen View. Y también el parámetro se va a llamar Screen Name. Entonces tenemos que buscar con esos parámetros. No va a estar acá, como en este caso como usuario error o como configuración, porque en este caso lo colocamos un nombre personalizado a nuestros eventos. Porque sí va a estar dentro de Screen view los los parámetros que se va que, que hayamos enviado en este caso se llama parabase screen en este caso si, si hacemos clic entonces acá tenemos ingreso a login screen cuatro veces me dice ingreso a home screen tres veces eso es porque ya lo hice yo previamente una prueba para ver que ingrese correctamente a la pantallita e ingrese unas tres veces a, a home screen y a login screen cuatro veces y como vemos pues ya se nos incrementa la cantidad de, de veces que ingresamos a cada pantalla y pues luego tenemos distintos parámetros más que podemos revisar acá y nos puede servir en este caso para poder detectar qué cambios vamos a realizar nosotros en nuestras aplicaciones. Entonces ahora hicimos la prueba de cómo enviar un parámetro personalizado con un nombre de evento cualquiera. En este caso, para los parámetros de apertura de una nueva vista o en este caso un nuevo composable, hicimos la prueba con nombres predefinidos. Así que con ello tenemos una herramienta bastante interesante para poder analizar el comportamiento de nuestras aplicaciones. Podemos enviar cualquier tipo de valor, en este caso, cuando queramos que reaccione a alguna acción específica en nuestra aplicación. Si queremos saber cuántos realmente utilizan en nuestra aplicación determinado botón, determinada imagen, determinada list, determinado listado. Si, si queremos saber realmente si lo utilizan, pues podemos enviar ciertos parámetros. O sea que con ello, pues nosotros tengamos la posibilidad de saber realmente en cuanto a la cantidad de usuarios que tengamos nosotros. Podemos saber las versiones, si están desde web o de, desde mobile, de qué país son, la versión de la aplicación que tienen, etc. Y acá, por ejemplo, en, este, en esta vista en tiempo real, pues nos está mostrando ahí por tiempo cada vez que nos va a llegar un nuevo, algún nuevo resultado de algún evento que nos vaya a llegar de la aplicación. Finalmente, las analíticas. En la sección del dashboard tenemos un resumen de todas las métricas que vayamos a tener. Como les mencionaba, esta aplicación es nueva, por lo que no tenemos gran cantidad de datos para poder generar gráficas y demás. Pero tenemos acá para poder, en esta sección, por ejemplo, para poder filtrar a través de fechas y ver las distintas métricas, la, 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 el top de países donde se utiliza la aplicación, la retención que se tiene de la aplicación en base a los usuarios y demás. Entonces, tenemos con esto una herramienta y ahí vimos dos características básicas para poder enviar desde nuestra aplicación parámetros. Para nuestro análisis. Y ahora tenemos una idea más clara de cómo poder adicionar Firebase Analytics en nuestras aplicaciones Android. Además de ver cuáles son los datos que ya se envían o cómo poder crear uno nuevo. Y de esa manera podremos saber mejor cómo es que nuestros usuarios interactúan con la aplicación para que con esos datos y realizando un análisis tomar decisiones importantes acerca de cambios, mejoras, etc. Antes que te vayas, vimos un poquito de Kotlin y algo de Jetpack Compose. Y si aún no tienes mucho conocimiento, puedes tomarlo recursos gratuitos que tenemos en devexpert.io o también los programas expert tanto Kotlin expert como compose expert que son de paga pero en los cuales aprenderás a profundidad tanto Kotlin como compose pero mientras puedes aprovechar los recursos gratuitos que están muy completos y geniales ¿sabían que una de las principales razones de la vulneración de aplicaciones y sistemas es la parte de autenticación? pues sí y podría llegar a ser muy complejo el desarrollar esa parte desde cero y tener un nivel alto de seguridad. Pero hey, estamos en la serie de Firebase y justamente ahora veremos más acerca de ello, además de los tipos de autenticación disponibles. Hola, Dev experts. bienvenidos al episodio 3 de esta serie dedicada a integrar algunos servicios de Firebase a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. En este episodio adicionaremos la autenticación del tipo anónimo por si queremos darle la posibilidad de usar algunas características de nuestras aplicaciones a los usuarios, sin necesidad que tengan que crear una cuenta. La brújula de DevExpert está apuntando a la autenticación con Firebase. Empecemos. Para comenzar, ¿qué es autenticación? Autenticación es el proceso de verificación de identidad de alguien o de algo para garantizar que realmente es quien dice ser. Es básicamente la puerta de acceso a los datos de un sistema y su información. Existen varios tipos como ser a través de usuario y contraseña, a través de redes sociales, single sign-on, password list, anónimo, por número de celular y demás. Algunos mejores que otros. Ciertos procesos pueden llegar a ser complejos y requerir mucho tiempo de desarrollo. Pero con Firebase eso se reduce a activar algo, colocar unas líneas de código y ya. Es por ello que es muy sencillo adicionar esa característica a nuestras aplicaciones. Entonces, yendo ya a nuestro proyecto de la consola de Firebase, nos aseguramos que estamos dentro del proyecto que nosotros necesitamos, que es este que estuvimos creando anteriormente con las analíticas de Firebase. Si vemos acá en la parte izquierda tenemos las diferentes opciones y servicios que nosotros vayamos a necesitar. En este caso vamos a requerir la de autenticación. Si no lo encontramos en esa sección de acá, podemos hacer clic en Build y seleccionar la parte de autenticación. Una vez dentro, nos va a aparecer una serie de descripciones que podemos nosotros leer pero en este caso vamos a darle directamente en iniciar y en esta sección tenemos toda la parte de autenticación que podemos realizar nosotros con Firefox tenemos secciones de usuarios donde vamos a listar todos los usuarios que están en este momento autenticados en este proyecto de nuestra aplicación también tenemos otra sección de signing methods en la cual vamos a poder activar o desactivar alguna opción con la que queramos habilitar para nuestra aplicación también tenemos la parte de templates en la cual vamos a poder nosotros utilizar ciertas herramientas que nos ayuden a adicionar más características a nuestra aplicación también otra pestaña con el uso con ciertas estadísticas, configuraciones que podríamos hacer o agregar ciertas otras extensiones que necesitemos extras para nuestra aplicación. Como primera opción vamos a ir a la parte de signing metro. Tenemos tres bloques o tres, tres formas de poder autenticar en una aplicación. Los primeros se consideran proveedores nativos, entre los cuales tenemos correo contraseña a través de teléfono o de manera anónima. Son los tres nativos que trabajan únicamente con Firebase. Luego tenemos otros que son los proveedores adicionales. En este caso tenemos a Google, Facebook, Game Center, Apple, Twitter, que hoy en día es X, Microsoft, etc. Entonces tenemos varios otros proveedores adicionales con los que nosotros podemos interactuar y realizar una conexión directa con sus servicios de autenticación. probablemente en alguna ocasión ustedes realizaron alguna autenticación con Google, por ejemplo, o con Facebook, que es un poco más, puede conllevar realizar más pasos o más complejidad en la parte de autenticación. En este caso, utilizando Firebase como un puente, pues nos va a resultar mucho más sencillo realizar ese tipo de autenticación con alguno de estos servicios. Y finalmente, si queremos algún proveedor personalizado que nosotros tengamos, pues podemos enlazarlo directamente acá. En este caso, vamos a activar el que es de manera anónima. Y acá nos explica un poco acerca de qué trata de que nosotros vayamos a activar esa opción. Por ejemplo, si no queremos darle cierta complejidad a nuestros usuarios de que puedan darnos cierta información para que puedan autenticarse y utilizar ciertas partes de la aplicación o toda la aplicación pues podemos darle la opción de anónimo o en este caso también como invitado y de esa forma nuestros usuarios van a poder utilizar parte o toda la aplicación sin necesidad de que tengan que crearse una cuenta para acceder a la información que nosotros vayamos a presentar en la aplicación pero nosotros sí vamos a saber que se ha autenticado un nuevo usuario de manera anónima para ciertas métricas que podamos necesitar entonces entonces básicamente esta opción es como colocar una opción de invitado que simplemente va a hacer un clic y va, va a iniciar sesión en la aplicación. Y lo que podemos hacer es habilitar esta opción haciendo clic en esta opción de acá. Una vez que lo habilitamos, tenemos que hacer clic en el botón guardar y luego de ello automáticamente nos va a poner la opción ahí del proveedor anónimo, que en es el estado en este, en este caso, está como habilitado. ¿Podemos adicionar más proveedores? Pues sí, y vamos a ir haciéndolo en el siguiente video también. Una vez que ya tengamos habilitado por lo menos un proveedor, ya podemos ir a hacer las modificaciones en nuestra aplicación en Android Studio. Pero antes de realizar esos cambios, cabe recalcar, en el primer video de esta serie hicimos lo que es la creación de este proyecto en Firebase y al momento de enlazarlo con nuestra aplicación Android decidimos no asignar la huella digital SHA1. Como nos colocaba como opcional, pues lo dejamos ahí. Pero en este caso, para los siguientes videos, vamos a necesitar que esté registrada la huella digital de certificado y tenemos que generar. Para ello, no necesariamente es colocar al principio, podemos colocarla ahora acá. Vamos a hacer clic en la ruedita configuraciones del proyecto y en las configuraciones del proyecto en la parte de abajo vamos a tener la opción de adicionar una nueva huella de certificado en esa opción de acá la que dice add fingerprint le damos clic y acá nos va a habilitar una opción para poder colocar esa huella de certificado que necesitamos para ello nos dirigimos a android studio y tenemos dos formas de poder generar esa huella de certificado a través de un comando por terminal o a través de la interfaz de android studio hey espera 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 ¿ves algo raro acá en la interfaz de android studio? probablemente sí aparte de, la, de las modificaciones que se tiene para ese proyecto, pero hay algo raro en la interfaz de usuario, que es la nueva UI que viene con la última versión estable de Android Studio. Y si quieres saber las novedades que hay en esta nueva interfaz de usuario de Android Studio, te dejo acá arriba un enlace para que puedas ver el video que Antonio nos dejó para que puedas ir a ver las novedades que tiene esta nueva interfaz de usuario de Android Studio. Entonces, continuando con nuestro ID, con la nueva interfaz de usuario, en la parte superior derecha vamos a encontrar distintas opciones. En la que encontramos la que nos interesa en este momento es la opción de Gradu. entonces hacemos clic en Gradle que en la versión antigua igual en la interfaz de usuario no tiene esa opción, y aquí debemos buscar algún archivo o en este caso ejecutable que sea llamado sign in report o sign -in report, si no lo encontramos podemos escribirlo manualmente Hacemos clic en este icono, nos abrirá una lista de todos los ejecutables que podemos hacer en este caso para ejecutar alguna herramienta de Gradle. En este caso, como no lo encontramos, pues vamos a escribirlo manualmente. En este caso se llama Sign In Report o Enter. Entonces, una vez de ejecutado la herramienta Sign In Report de Gradle, vamos a tener un resultado en la parte de acá abajo. Si subimos un poquito acá arriba, tenemos el código SHA1. Lo copiamos y lo vamos a pegar en la consola de Firebase. Una vez que hayamos pegado la huella de certificado acá en la consola de Firebase le damos clic en guardar y listo con ello ya tenemos nuestra huella de certificado registrada acá lo que, lo que verifica que realmente el enlace es directamente solo y exclusivamente con la aplicación Android que estamos desarrollando y este proyecto de Firebase y así ningún otro proyecto de otra aplicación pueda, pueda conectarse a este, a este proyecto que tenemos acá en Firebase. Ahora probablemente se haya generado un nuevo archivo de configuración por lo que vamos a descargar nuevamente el archivo de configuración de JSON. Descarga veamos nuevamente, voy a darle clic aquí en mi escritorio, descargarlo y lo que tenemos que hacer ahora es ir a Android Studio y reemplazar el archivo que ya existe acá. Para ello recordamos que tenemos diferentes vistas acá. La primera es la, la opción de Android que es la por defecto y vamos a cambiar a vista proyecto. En vista proyecto vamos a desglosar y ocultar esta parte de acá. Desglosamos un poco esto y si recordamos, según el wizard o el asistente que teníamos al principio al momento de crear la aplicación en Firebase o enlazarlo con Android, nos decía que coloquemos el archivo de configuración JSON en la raíz de la carpeta app. Entonces, este archivo de acá yo lo voy a borrar y voy a copiar y pegar el nuevo archivo de configuración. Control C en la raíz de la carpeta app, control B y le damos en OK. Listo, con eso ya tenemos el nuevo archivo que se haya generado. Si es que se ha generado un nuevo archivo con la huella de certificado y nada más. Cerramos, volvemos a la vista común que es la vista en Android. Y para que no nos dé problemas más adelante, ocultamos la pestaña de Gradle, pero si nos damos cuenta en la parte de acá arriba, al momento de ejecutar la aplicación, nos dice que se va a ejecutar en este caso la herramienta de Gradle Signing Report comúnmente debería estar con la aplicación con el módulo app que tenemos entonces para no tener problemas al hacer correr esta aplicación tenemos que seleccionar acá app ahora sí ya podríamos hacer correr esta aplicación de manera normal porque si no si estuviera como estaba con este con la anterior configuración al hacer play se ejecutaría otra vez la herramienta Signing Report y no nos permitiría hacer correr la aplicación y eso es todo entonces ya tenemos acá nuestra huella de certificado vamos a la sección de autenticación verificamos que como proveedor o método en este caso el Inicial que vamos a probar va a ser de modo anónimo, está habilitado y ya nos toca simplemente hacer la parte del código. Ahora, si vamos a Android Studio y también hacemos correr la aplicación, vamos a tener una aplicación como esta. Les realiza algunas modificaciones en este proyecto para poder entenderlo un poco más fácil. En este caso, tenemos acá dos cajas de texto. Tenemos un botón que dice Iniciar sesión, un texto que dice Olvidaste tu contraseña, dos botones que se aumentaron. En este caso, es Continuar como invitado o Continuar con Google. Y finalmente, un botón, un texto en este caso, que dice No tienes una cuenta, pues regístrate. Si hacemos clic en alguna de ellas, por ejemplo, En Olvidaste tu contraseña, nos va a enviar una pantalla que dice Recuperar contraseña, la cual vamos a utilizar más adelante. También tenemos otra opción que es la de registro. Para crear una nueva cuenta y en este caso para utilizar la autenticación, correo, contraseña que lo vamos a hacer en el siguiente video y las otras opciones de autenticación que vamos a utilizar, vamos a empezar con, con este de acá que nos dice en este caso que es para ingresar como invitado, como anónimo. Ahora veamos un poco el código que cambios hay con relación a la versión anterior que hicimos la, del pasado video con analíticas. Veamos el de navegación. Entonces, en el archivo Navigation, lo que tenemos es que adicionamos un par de pantallas como son el sign up screen y el forgot password screen durante teníamos el pasado video el login screen y home screen. Entonces adicionamos dos más. Al igual que en el archivo de root, ¿no? Adicionamos esos dos. Luego tenemos el archivo forgot password screen, que es la pantalla que es un composable el cual pues tenemos acá todo lo que es el diseño, tenemos acá un texto que dice enviar su contraseña, un text field para colocar el correo electrónico donde se vaya a enviar la contraseña, o el enlace para restablecer la contraseña, un botón para hacer clic y nada más. También tenemos login screen que básicamente es la pantalla que estamos viendo justamente acá que, que es la, la, la corrida de de la aplicación en el cual mayormente tenemos toda la parte de diseño. Aquí tenemos el botón que dice: No tienes una cuenta, regístrate. Más abajo tenemos esa imagen, el texto que dice: Ferris Android, los dos text fields: uno para correo electrónico, otro para contraseña. Más abajo tenemos el botón para iniciar sesión, el texto clicable, la opción para por si olvidas tu contraseña. Los dos botones de continuar como invitado o continuar con Google, del cual el código de ese botón personalizado, Social Media Button, es un composable que lo tenemos acá y básicamente ello del login screen. En la pantalla de registro el sign up screen algo similar que tenemos dos cajas de texto dos text fields un botón para registrarse y un texto clicable por si tenemos ya una cuenta para iniciar sesión aparte tenemos dos pantallas uno que es contact screen que básicamente es un texto que nos va a servir para la pantalla principal también otro composable otra pantalla que se llama notes screen que va a estar en la misma pantalla del home también tenemos lo que es el home screen el cual básicamente principalmente se está enfocando en poder crear un botón navigation bar en la parte de abajo con esas dos pantallas previamente vistas que es contact screen y notes screen. Entonces acá tenemos todo el código del composable o los composables que van a comprender y realizar esa acción para poder tener un botón navigation bar en la parte de abajo de nuestra pantalla. Además de poder adicionar una acción a nuestro toolbar o el top app bar donde vamos a tener el botón para cerrar sesión. En este caso tenemos acá un diálogo de alerta para preguntar si realmente queremos cerrar sesión. También la pantalla screen que básicamente es para poder tener el tema en todas las pantallas, el tema principal de la aplicación en todas las pantallas que vayamos a crear y esa parte sí lo cambiamos de la anterior video que hicimos de analíticas en el cual pues tenemos acá centralizado en un archivo llamado analítica analytics manager y en ese archivo estamos centralizando la creación de una instancia de Firebase Analytics así como todos los métodos necesarios para poder realizar la subida o la creación de analíticas en la consola de Firebase Analytics entonces acá nada más están los métodos que nosotros debemos o podemos llamar desde cualquier otra pantalla también aquí tenemos unas imágenes que estamos teniendo acá en la pantalla principal del login para poder utilizarlos y por último antes de ir haciendo código, lo que tenemos que agregar es una dependencia. Esta dependencia es súper importante porque ahí vamos, con esa vamos a poder enlazar con la parte de autenticación de Firebase. Entonces ingresamos al build.gradle del módulo de la aplicación y una vez dentro, lo que tenemos que agregar es una dependencia llamada Firebase-out-ktx Entonces la adicionamos en el lugar que creamos conveniente y procedemos a darle sincronizar. Luego que termine de sincronizar, pues ya tenemos la posibilidad de utilizar todas las clases y métodos de Firebase para la parte de autenticación. Así como hicimos la centralización de todos los métodos y funciones para la parte de analíticas También vamos a realizar las, la centralización de todas las funciones y métodos para la parte de autenticación Entonces por ello vamos a crear un nuevo archivo en acá en la carpeta Utils Y cabe recalcar que lo estamos haciendo de manera sencilla sin ningún patrón de diseño o arquitectura Solamente estamos separando un poco todo el código de la parte de la interfaz de usuario Para que no se nos haga tan largos los archivos Entonces por ello estamos creando acá un archivo nuevo Y le damos clic derecho en la carpeta Utils Nuevo, Kotlin Class file y vamos a darle de nombre AuthManager vamos enter y una vez creada nuestra clase vamos a proceder a realizar lo, lo necesario para poder hacer la autenticación lo primero que vamos a realizar es crear una instancia de Firebase Authentication mediante delegación lenta en este caso para que solamente se inicialice cuando se necesite y con eso ya tenemos una instancia para poder utilizar los métodos y funciones de Firebase Authentication para poder contener los resultados que vayamos a recibir de los distintos tipos de autenticación que vamos a realizar utilizaremos un sealed class para poder contener los datos tanto exitosos o de error entonces dentro de este estilo class vamos a tener dos data, data classes es uno de éxito y otro de error Ahora que ya tenemos la clase para poder contener los distintos tipos de resultados que podamos tener y la clase para poder controlar todos los métodos y funciones que vayamos a realizar de autenticación, ya podemos crear la función que vamos a llamar desde el diseño. Por ello vamos a crear la función Sign In anonymously, la cual nos va a permitir a nosotros hacer de forma síncrona la petición a Firebase para poder autenticar a un usuario de manera anónima. Cabe recalcar que queremos enviar o retornar en este caso un objeto de tipo FirebaseUser. El objeto FirebaseUser User es netamente de la librería de Firebase, el cual va a contener información del usuario que se vaya a autenticar, ya sea de manera anónima, ya sea por correo contraseña, por Google, por Facebook, etcétera. Va a contener información centralizada de cualquier proveedor de autenticación en uno solo que se llama Firebase User. Y en este caso queremos enviarlo a través de este CSIR class, el objeto Firebase User. Para poder capturar cualquier tipo de error, lo hacemos dentro de un try catch y directamente vamos a retornar algo. Y gracias a la función sign in anonymously, pues vamos a ejecutar con una wait y recibir el resultado a través de un objeto firebase user en caso de que sea un resultado exitoso vamos a recibir un objeto de tipo firebase user y enviarlo a través de el sealed class outfreeze a través de la del data class success enviamos al usuario, caso contrario ahí mismo podemos lanzar una excepción si es que hay algún error o también capturarlo con el catch que tenemos acá y enviarlo como un error a través de un mensaje. y Al hacer esto pues ya tenemos prácticamente terminado. Lo, el único método que necesitamos realizar que es para la autenticación anónima. Ya tenemos la instancia de Firebase, llamamos a la función sign in anonymously, la ejecutamos, nos obtiene un objeto ya sea con un resultado exitoso o un exit, un resultado de tipo error y ahora Debemos ejecutar esta función desde algún lugar en el diseño. Donde tenemos que llamar es desde Login Screen. Pero si nos fijamos en Login Screen, no tenemos la forma de poder acceder directamente al archivo Out o la clase Out Manager y acceder a la función que necesitamos. Por lo que no podríamos acceder a esa variable. Para evitar que se vaya a crear varias instancias de, de la clase Out Manager, lo que vamos a hacer es crear una instancia únicamente desde la clase donde se crea este Login Screen. En este caso es en Navigation. Entonces aquí ya tenemos creado una instancia de Analytics Manager vamos a realizar lo mismo pero en este caso para OutManager una vez que ya declaramos y creamos una instancia de OutManager podemos enviarlo tranquilamente ahora y ya podemos enviarlo como parámetro pero tenemos un error porque no estamos recibiendo correctamente en screen. entonces si nos vamos a login screen, vamos a ver que solamente estamos recibiendo como parámetro el Analytics Manager entonces lo que realizamos es la adición de un parámetro más para crear login screen y ya vamos a ver que en Navigation ya no nos muestra ningún error posterior a ello volvemos Login screen, donde vamos a realizar la funcionalidad para poder manejar esta función que tenemos creada en out screen y poder manejar esta función que tenemos creada en out manager. Como vemos que esta es una función suspendida, es decir, que es una función asíncrona, no podemos ejecutarla directamente desde un desde un composable. Lo que vamos a hacer es declarar un scope, un coroutine scope para poder manejar la corrutina desde una función composable. Entonces, con este coroutine scope, vamos a poder lanzar una corrutina desde un composable. Ahora proceder a buscar dónde debemos llamar, y en este caso es en el botón de continuar de manera anónima. Si vemos más abajo, tenemos dos botones de tipo social media button: uno que es para continuar como invitado, y otro para continuar con Google. En esa opción de acá, vamos a lanzar esa corrutina. Entonces, lanzamos ese, esa corrutina y vamos a llamar a otra función llamada incógnito sign in, a la cual le vamos a enviar el objeto out manager porque tenemos que acceder a esa función que se encuentra en la clase out manager, las analíticas porque también vamos a acceder. A las analíticas para poder enviar algún reporte, el contexto que generalmente siempre es necesario y la navegación porque ya vamos a recibir el resultado de la, de la autenticación de manera anónima y pues nos va a decir ahí en ese caso qué podemos hacer y ese va a ser navegar a otra pantalla. Entonces creamos la función incógnito signing y colocamos los parámetros de ingreso para esta función. Pero si nos damos cuenta tenemos acá arriba que no reconoce la variable context. Generalmente siempre va a ser importante tener el contexto. Para cómo obtenemos el contexto de un composable pues vamos a crear aquí Arriba, una variable de tipo contexto para obtener el contexto de este composable en la activity que se encuentra. Entonces, ¿cómo obtenemos el contexto de un composable que se encuentra en una activity? Pues con esta extension function que es local Ya tenemos aquí en la variable context el contexto de esta pantalla. Si vamos al botón donde se encuentra el continuar como invitado, pues llamamos al scope.launch, llamamos a la función incógnito signing enviamos la clase out manager, analytics manager, el contexto y la navegación. Y ahora sí podemos. Realizar la implementación de la función incógnito sign in, el cual es una función suspendida, y vamos a llamar a la función que se encuentra en OutManager. Entonces, lo que vamos a realizar es crear una variable llamada resultado o results. Llamamos a OutManager y a la función SignInAnonymous. Entonces, llamamos a esa, esa función, nos va a devolver un resultado que automáticamente lo, lo damos como ingreso a este web para verificar si es de un resultado exitoso o un resultado error. Entonces, si la respuesta es un resultado exitoso, lo que vamos a hacer es aprovechar y mandar a las analíticas que hemos hecho clic en un botón, que en este caso es eh, como invitado, para saber las metas. ¿no? También vamos a hacer una navegación desde donde nos encontramos, cerrando esta pantalla en la que nos encontramos que es login screen y abriendo en este caso lo que es home screen. En caso de que sea error, vamos a mandar a las analíticas un log error para saber qué tipo de error nos ha, nos ha llegado al momento de autenticarnos. Y si hacemos correr la aplicación, pues deberíamos tener la aplicación correcta. Una vez hecho cada aplicación, lo que vamos a hacer es hacer clic en continuar como invitado y lo que tenemos acá es que nos abrió la pantalla del home. No, entonces eso está bien. Está bien porque nos abrió la pantalla del Home. Ya nos dijo que iniciamos eh, sesión. Y ahora lo que nos faltaría es verificar en Firebase si es que se inició sesión con un usuario anónimo. Entonces, en la pestaña de Firebase vamos a ir a la, a la pestaña de Users. Y en caso de que ya nos encontremos en esta pestaña y no nos aparezca, nada más tenemos que actualizar con esta flechita que tenemos acá. Y ahora ya tenemos acá, dice, un identificador, que en este caso es anónimo. El proveedor va a ser de tipo anónimo, creado en fecha, eh, la fecha en la que se autenticó. Y nos genera un User ID. Entonces, entonces ya lo tenemos. Ahora lo que nos faltaría es saber cómo cerrar sesión. Tenemos en la parte de arriba de la aplicación, tenemos un, un, una acción en el top app bar, el cual si hacemos clic, pues nos va a abrir un diálogo que nos dice, está seguro que desea cerrar la sesión. Tenemos dos opciones, aceptar y cancelar. Entonces vamos a hacer la acción para el botón aceptar, que si sí nos vaya a cerrar la sesión. Pero antes, tenemos que saber dónde crear esa acción de cerrar sesión. Y eso justamente lo vamos a hacer en Out Manager. Volvemos entonces a... OutManager y creamos una nueva función. Y la función a la cual debemos llamar es de sign Una vez que llamamos entonces a sign ya tenemos la función creada. Ahora debemos ir donde podemos llamar esta, esta función. En este caso, esta, pues, esta pantalla de acá es la pantalla home screen. Entonces ya no tenemos que ir a login screen, sino a home screen. Entonces, una vez dentro de home screen, vamos a realizar la acción para poder iniciar, perdón, para poder cerrar sesión. Ya tenemos creada una función en una variable llamada onlogoutconfirm lo que vamos a hacer es aquí llamar a, a la función signout de manager. pero tenemos un inconveniente porque acá no tenemos acceso a la clase manager. entonces de igual manera vamos a crear una nueva variable para poder enviar al momento de inicializar home screen entonces acá en home screen lo agregamos como parámetro y también en la clase navigation vamos a navigation y ahí nos debe marcar un error para adicionar este este parámetro para poder instanciar el home screen entonces ahora volvemos a home screen a la función de acá donde ya podemos acceder a outManager, llamamos a la función de out entonces al hacer esto se va a cerrar sesión y aprovechando pues vamos a hacer una navegación de esta pantalla donde nos encontramos hacia login no porque queremos iniciar sesión otra vez como login estaba cerrado pues lo vamos a inicializar nuevamente y en este caso home lo vamos a hacer luego verificamos en el botón de la acción del icono en este caso el estado va a ser show dialog true en este caso va a mostrar el diálogo cuando hagamos clic y en el diálogo cuando hagamos clic se va a ejecutar la función on confirm log justamente la que acabamos de modificar adicionando el sign out y la navegación ahora una vez que hagamos hecho esos cambios si hacemos con la aplicación podemos ingresar nuevamente a la aplicación y darle clic en iniciar como invitado estamos dentro y si le damos clic en cerrar sesión nos pregunta si es que aceptamos o queremos cancelar le damos en aceptar y nos manda de nuevo al login ahora vamos a verificarlo en Firebase actualizamos en este caso el listado y solamente tenemos este anónimo pero ahora si iniciamos nuevamente sesión como invitado y lo actualizamos. Ahora ya tenemos dos dos sesiones iniciadas como invitado on, o de manera anónima en este caso. Pero aquí hay un problemita más. Entonces si cerramos la aplicación, por ejemplo, voy a darle clic atrás, si lo sacamos de los procesos, lo destruyo e ingreso nuevamente. Y lo que debería pasar en este caso es que debería ingresarme directamente al home. Como ya iniciamos sesión, debería mandarme directamente al home. Pues si ingresamos, pues tenemos acá la pantalla del login que no debería pasar. Entonces para ello lo que tenemos que realizar es una validación especial al momento de cargar la primera pantalla en este caso al iniciar la navegación entonces para ello nos vamos a ir al archivo de navegación y como acá al momento de iniciar la aplicación es donde decidimos cuál va a ser la pantalla donde se va a iniciar todo Acá le decimos que es login. Podemos cambiarlo a home tranquilamente. Sí, podemos cambiar. Pero ¿cuándo sabríamos que iniciamos sesión y cuándo sabríamos que no hay una sesión iniciada? Porque automáticamente cuando nosotros hacemos una autenticación con Firebase se almacena internamente en la memoria, en un archivo parecido a SharePreference, preference, por ejemplo, que almacena la sesión y automáticamente se guardan los datos del usuario. En este caso solamente tenemos el UID básicamente, porque no tenemos ningún otro dato más de correo electrónico, porque es anónimo, entonces no tenemos ningún otro dato. En caso de que se loguee, por ejemplo ejemplo con Google, con Facebook. Tenemos la foto de perfil, el nombre, el correo electrónico, si es que lo tienen en Facebook y otros datos más que podríamos tener. Pero en este caso pues tenemos solamente el UID, el, el, el identificador único que se genera. Pero por ello es que acá nosotros debemos realizar esa validación de que si existe una sesión iniciada. Ahora, ¿cómo podemos obtener si es que hay iniciada una sesión? Para ello lo primero que tendríamos que hacer es obtener un usuario. Entonces ingresamos a Out y vamos a crear nuestra otra función acá abajo. Ahora lo que tenemos acá es crear una función llamada get current user o obtener el usuario actual es decir el usuario que tenga una sesión iniciada en este dispositivo va a ser una función que va a devolver un objeto de tipo FirebaseUser user Firebase users como les mencionaba es el objeto donde se almacenan los usuarios ya sea cualquier tipo de proveedor que utilicemos que almacenan este objeto de tipo users de la clase a ah, de, de FirebaseAuthentication authentication obtenemos el usuario actual y lo retorna de regreso en navigation en la clase navigation una vez que ya hayamos creado una instancia de out podemos directamente Obtener el usuario activo, por lo que creamos la variable de tipo variable llamada user que es de tipo FirebaseUser User que puede aceptar nulos. Estamos dando acá no, que puede ser en algún momento nulo y llamamos a outmanager.getCurrentUser. Ahora sí, ya podemos realizar la validación y justamente donde se realiza la validación va a ser acá en este lugar, porque ahí en startDestination Destination es el punto de partida de esta navegación que estamos realizando de estas pantallas en App Host. Destination es el parámetro que indica cuál va a ser la pantalla con la que se va a. Iniciar. En este caso le decimos, nos estamos dándole ahí como lo, eh, que, que inicie con la pantalla de login. Pero no tenemos que hacer eso, sino tenemos que hacer una pregunta. Entonces la validación que tenemos que realizar es preguntar con un if en lugar de la asignación directamente de una ruta, preguntar si el usuario es igual a nulo. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una, un cerrar sesión, Parabase asigna a la variable que se haya guardado localmente en la aplicación un valor de nulo cuando cerramos sesión y cuando se inicia sesión con cualquier otro proveedor pues se colocan los datos disponibles. Por ello es que preguntamos si usuario es igual a nulo, pues vamos a iniciar con la pantalla o la ruta login. Caso contrario, vamos a iniciar con eh, perdón, acá tendría que ser, entonces si el usuario es igual a nulo, va a abrir automáticamente la ruta o va a ir a la ruta del login, es decir, la pantalla del login. Caso contrario, va a abrir la pantalla del home. Y con eso ya podemos probar nuevamente la aplicación. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación, lo que tenemos es una in un ingreso directamente a home. ¿Qué pasa si le damos cerrar sesión? Antes, lo que podemos hacer es cerrar prim primero la aplicación. Para no tener que hacer nuevamente todo, vamos a borrar de los procesos incluso y la vamos a volver a abrir. Únicamente debería abrir inicialmente en login screen, pero vemos acá que nos está abriendo en home screen. Tal vez probablemente se está asignando solamente a home, así que comprobé. Vamos a hacer clic en la acción de cerrar sesión, hacemos clic en la opción que dice aceptar y que lo, lo que nos hace es mandarnos directamente a login screen. Si cerramos la aplicación nuevamente, voy a cerrarlo forzosamente y la vamos a abrir. En su momento ingresó inicialmente en. Home, luego de que matáramos el proceso. Pero ahora nos está ingresando a login. ¿Qué pasa si creamos otra? Ingresamos nuevamente como invitado. Hacemos clic y nos ingresa nuevamente al home. Cerramos la aplicación y, como última verificación, podemos ingresar a la consola de Firebase, actualizar y tenemos ya tres inicios de sesión de manera anónima. Y es verdad, porque justamente anteriormente teníamos solamente dos y cerramos sesión y volvimos a iniciar sesión como invitado y es como si estuviera creándose otro usuario. Entonces, de esa manera ya tenemos acá nuestro primer inicio de sesión. Tenemos nuestra clase OutManager con una instancia de Firebase Authentication. Tenemos nuestra función para iniciar sesión de manera anónima. Nuestra función para cerrar sesión. Nuestra función para poder obtener el usuario actual. Ya sea va a devolver nulo o va a devolver un usuario. Con esos datos pues podemos nosotros verificar si es que existe un usuario iniciado sesión pues vamos a ingresar directamente al home. Caso contrario que no haya ninguna sesión iniciada pues vamos a la pantalla de login. De esa manera ya tendríamos acá nuestra aplicación. Básicamente corriendo con el primer y más fácil y sencillo inicio de sesión que tenemos. Ya en el siguiente video vamos a adicionar probablemente acá alguna información extra porque en este momento, como les mencionaba, es una autenticación de manera anónima, que no tenemos ningún dato para mostrar. Más adelante, cuando hagamos una autenticación por, por Google, incluso vamos a poder mostrar acá una fotografía, tal vez la foto de perfil, el correo electrónico, el nombre y todo ello. Y luego vamos a hacer más, más características para hacer una, un listado de notas, un listado de, de contactos y todo avanzado en esta aplicación. Y de esa manera podemos tener listo en unos minutos la característica de autenticación en nuestra aplicación. Si tenemos la versión en distintas plataformas, es adicionar las líneas necesarias a cada plataforma y tendremos la posibilidad de que nuestros usuarios puedan utilizar la aplicación con una sesión de incógnito o anónimo. Todo ello en minutos. Vimos Firebase y métodos o funciones en Kotlin para acceder a varias características del mismo. Pero recuerda que si quieres aprender Kotlin y subir a un nivel super Saiyajin, tenemos Kotlin Expert, el programa para aprender todo, todo, pero todo de Kotlin y estar listo para poder utilizarlo para cualquier framework o API para tus aplicaciones Android. Solo debes ingresar a devexpert.io, buscar el programa Kotlin Expert e inscribir. Dime, ¿qué te pareció la posibilidad de agregar autenticación de manera anónima a nuestras aplicaciones con Firebase? Es turno que lo realices tú paso a paso. Recuerda que todo el código de la serie de videos de Firebase está en el repositorio, cuyo enlace está en la descripción de este video. El modo de autenticación a través de correo y contraseña suele ser el método más común en aplicaciones. Probablemente no se tenga más información que un correo electrónico de un usuario para almacenar, pero suele ser sencillo solamente pedir un correo y una contraseña para autenticar a un usuario. Hola de Bienvenidos al episodio 4 de esta serie dedicada a integrar algunos servicios de Firebase a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. En este episodio adicionaremos autenticación del tipo correo contraseña y como plus veremos cómo realizar la recuperación de una contraseña de manera súper sencilla. Apuntemos la brújula de DevExpert en la autenticación por correo contraseña. ¿Me acompañas? ¡Vamos! En el pasado video ya hablamos acerca de lo que es la autenticación, y así como realizamos la activación en el pasado episodio para la autenticación anónima, ahora también debemos realizar la activación para la autenticación por correo contraseña. Por lo que nos dirigimos a nuestra consola de Firebase, en la cual vamos a ir a la sección de autenticación nuevamente. Acá tenemos el listado de usuarios que en el, el pasado video pues realizamos la creación de los mismos. Vamos a la pestaña de métodos de inicio de sesión, vamos a adicionar uno nuevo y seleccionamos en este caso el de tipo mail password una vez hecho ello vamos a darle la opción en habilitar y guardar y listo con la activación del proveedor de tipo correo contraseña nuestra aplicación está lista para poder hacer uso de esa característica en la misma ahora nos tocaría ingresar a android studio para agregar todos los métodos y funciones necesarias que tengamos que realizar si recordamos nuestra aplicación tenemos una pantalla como esta en la cual pues vamos a tener la posibilidad de poder iniciar sesión de distintas maneras ya tenemos la característica para poder cerrar sesión hacemos clic en el icono en la, en la esquina superior derecha nos sale un diálogo para poder confirmar que queremos cerrar la sesión le damos clic en aceptar y nos sale la pantalla principal o la inicial en todo caso la que tenemos acá del, del login screen que nos pide un correo electrónico una contraseña el botón de iniciar sesión olvidaste tu contraseña dos botones más abajo que dice continuar con como invitado continuar con google y si no tenemos una cuenta registrar entonces el pasado vídeo solamente hicimos uso del botón continuar como invitado ahora vamos a hacer uso de, de la mayoría de las, acciones, de las opciones que tenemos ahí Por Ejemplo, correo contraseña, vamos a utilizarlo porque vamos, es, es justamente el proveedor que estamos utilizando ahora. El botón de iniciar sesión también lo vamos a utilizar. La opción de olvidarse tu contraseña también la vamos a utilizar porque vamos a enviar una solicitud para que nos llegue a nuestro correo electrónico y podamos recuperar nuestra contraseña. Y obviamente la opción final que tenemos ahí abajo que dice no tiene una cuenta, registrate, pues la vamos a utilizar sí o sí porque debemos nosotros crear una cuenta previamente para poder iniciar sesión. Entonces, si vemos el código, todo lo tenemos en estas tres pantallas: en forgot, password screen que es para para cuando nosotros olvidamos nuestra contraseña pues tenemos que ingresar a esa pantalla login screen cuando ya tengamos una cuenta y queremos iniciar sesión pues ingresamos a login screen y cuando quer queremos crear una cuenta nueva ingresamos a sign up screen si ingresamos en la aplicación a la sección de olvido su contraseña simplemente es una caja de texto que nos pide un correo electrónico obviamente tiene que ser un correo electrónico que esté registrado previamente con un botón que dice recuperar contraseña y al hacer clic en ello nos va a enviar a nuestro correo electrónico un enlace para poder restablecer esa contraseña lo mismo. Si ingresamos a la pantalla regístrate, tenemos una pantalla en la que nos va a pedir dos datos, correo electrónico y la contraseña, más un botón que dice regístrate y la opción por si queremos directamente iniciar sesión, la tenemos también ahí. Entonces, esta pantalla va a ser la de sign up screen. En el código, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como ya vimos el pasado video que vimos autenticación anónima, agregamos una dependencia, nada más verificamos que la tengamos en nuestro archivo build.gradle del módulo, y el cual es esta dependencia de acá. com.google.firebase. 2.firebasevionout.ktx. Es la dependencia que necesitamos para realizar cualquier tipo de autenticación. Obviamente, en este caso va a ser principalmente para autenticación de tipo teléfono, correo, contraseña, anónimo. Y en el caso que queramos para autenticación con otro proveedor, por ejemplo, como Google o Facebook, vamos a necesitar otras dependencias que tengamos que colocar acá. Pero en este caso, suficiente con esta dependencia que tenemos aquí. Una vez hecho eso, ahora podemos proceder ir directamente a crear la lógica de cómo vamos a nosotros realizar esa petición para poder crear crear una cuenta, autenticarnos con una cuenta o recuperar una contraseña, que son básicamente tres funciones las que tenemos que realizar. Para ello si recordamos tenemos un archivito llamado outmanager.kt dentro del cual tenemos nuestra sealed class para nuestro resultado tanto exitoso como erróneo, tenemos también nuestra clase outmanager el cual está realizando una inicialización tardía de la clase Firebase out en la variable out y además de tres funciones las cuales son para poder iniciar sesión de manera anónima y acá utilizamos simplemente la función sign in anonymously de Firebase. También la función para poder cerrar sesión y la función para poder obtener un usuario. Cabe recalcar que automáticamente Firebase almacena una vez que vayamos hayamos iniciado sesión, almacena en la memoria de la aplicación un objeto en el cual se encuentra la información del usuario que ha iniciado sesión. En este caso el objeto se llama Firebase user, por lo que nosotros no tenemos que guardar absolutamente nada. Obviamente si queremos guardar otros datos extras, pues podemos hacerlo, por ejemplo, a, a través de SharedPreferences Pero en este caso ya se guarda y ya se ya, ya, ya se almacena la, la sesión que haya iniciado sesión y está en el objeto Firebase User. Por eso tenemos esta función que nos devuelve el usuario que está autenticado actualmente. Y si esto nos devuelve nulo, quiere decir que no hay ninguna sesión iniciada. Entonces, acá podemos crear otra función que en este caso necesitamos la primera que va a ser para poder crear una cuenta. Entonces, creamos una función suspendida llamada createUserWithEmailAndPassword que va a recibir dos parámetros, el email y la contraseña. Esa función va a devolver un objeto de tipo Firebase User cuando haya creado nuestra cuenta. Entonces, con una instancia de, de Firebase Out, llamamos a la función llamada create user with email and password. Nos pide el email y el password que se va a almacenar. La ejecutamos como una función asíncrona y una vez que se ejecute nos devuelve un objeto de tipo Firebase user el cual lo vamos a enviar a través de nuestro still class accediendo al usuario. Caso contrario, devolvemos un mensaje de error. Por ello se menciona que es sumamente sencillo la utilización de estos servicios porque simplemente llamamos a la función create user with email and password. Ahora se preguntan, ¿cómo podemos iniciar sesión? Básicamente Básicamente una función bastante similar a esta, nada más cambiaría el nombre de esta función de acá. Y listo, tenemos creada otra función que en este caso la llamamos signInWithEmailAndPassword, with email and password. De igual forma recibe un email y un password. De la librería de Firebase Out, llamamos a la función tal cual el mismo método. Sign in with email and password. Tenemos que enviarle un correo y una contraseña, ejecutarla como una función asíncrona, recibimos el resultado a través del objeto user que nos llega acá. Caso contrario, lo enviamos como un error. Entonces, solamente nos tenemos que enfocar en ello. Ahora sí ya podemos llamar desde cualquier lugar a, esta a estas funciones, en este caso para crear inicialmente un usuario o para poder iniciar sesión. De esta manera se puede realizar este tipo de autenticación de manera muy sencilla. Ahora hagamos la primera parte que es para poder crear una cuenta desde nuestra aplicación. Para ello nos dirigimos a nuestro archivo signup screen. Dentro de este archivo que es la pantalla que simplemente tiene dos cajas de texto y un botón como podemos ver acá es el que vamos a necesitar. Así que la función vamos a tener que llamarla desde el botón registrarse. Si bajamos un poco en el código, seguramente vamos a poder encontrar toda la parte del diseño. Acá tenemos un column, tenemos un texto que dice justamente crear cuenta, tenemos los dos text fields, uno que es de correo electrónico, otro de la contraseña, y más abajo tenemos lo que es el botón. Y su evento clic click se encuentra vacío, que justamente lo vamos a realizar ahora. Pero, ¿cómo podríamos llamar a la función que acabamos de crear que se encuentra en Out Manager si no tenemos acá ninguna referencia? Ahí? En este caso, solo estamos utilizando como parámetros, si bien no es la mejor forma para realizarlo, pero estamos utilizando simplemente como un parámetro que está ingresando al momento de inicializarse o componerse esta pantalla de, de, de registro. Por lo que vamos a adicionar acá como argumento una instancia de nuestra clase OutManager. Una vez que lo tengamos acá en la, en la inicialización de esta, de esta, de esta pantalla SignUpScreen, ya tenemos acá OutManager probablemente tenemos que realizar lo mismo la modificación en nuestro archivo, en nuestro archivo de navegación. Por ello ingresamos al archivo Navigation.kt y en la parte de crear la ruta de nuestra pantalla de creación de una cuenta tenemos que adicionar un parámetro más. Allá. Y ya ya tenemos acá enviando una instancia de la clase OutManager. Recordando que al principio estamos creando una instancia de la clase OutManager. Así que acá simplemente tenemos que enviarlo como parámetro. Y en SignupScreen, ahora ya tenemos la posibilidad de acceder a una instancia de OutManager para poder acceder a todos sus métodos. Ahora, en OutManager creamos dos funciones que son de tipo suspendida o corrutinas. En este caso, pues tenemos que ejecutar una corrutina dentro de un Composable. Y para poder realizar ello, vamos a utilizar un coroutine scope para poder manejar una corrutina dentro de un de un composador. Entonces, buscamos la función o el evento clic que tenemos en nuestro botón, que lo tenemos acá. Para evitar realizar mucho código en esta parte, vamos a crear otra función, que la vamos a llamar desde acá, en la cual tenemos que validar prim primeramente que los campos no estén vacíos. Pero tenemos que ejecutar una coroutine. En este caso, entonces, llamamos scope.launch. Y creamos una función llamada signUp. Tenemos que enviarle, obviamente, el email y la contraseña. También tenemos que enviarle una instancia a nuestra clase OutManager. Si queremos realizar algún registro, también podemos enviar una instancia a Analytics, que Justamente tenemos una instancia en esta clase. Probablemente, si queremos enviar un mensajito en pantalla, podemos necesitar el contexto y finalmente la navegación para que pueda irnos a alguna otra pantalla una vez que se termine de registrar el usuario. Entonces, podemos hacer clic directamente acá en, la, en el rojito de nuestro error del nombre de la función que no existe. Damos clic acá y clic en crear la función y ello nos va a llevar a esta función crear. Nada más tenemos que realizar dos modificaciones y es agregar. En este caso, podemos colocarlo como privado y tenemos que decirle que es una función suspendida. Recordemos el porque la función que tenemos en Node Manager es una corrutina. Ahora sí ya podemos realizar las modificaciones necesarias que en este caso inicialmente va a ser comprobar que los campos de correo y contraseña no estén vacíos. Entonces inicialmente creamos lo que es un if verificando que el campo email y contraseña no sean vacíos. En caso de que sí sean vacíos pues vamos a enviar un mensaje en pantalla con un toast para indicarle al usuario que existen campos vacíos y aprovechando el parámetro de ingreso de la estructura when vamos a crearnos una variable llamada result al, en la cual llamamos de la instancia de la de out manager a la función create user with email and password le enviamos el correo y la contraseña una vez verificado que no están vacíos y ya podemos recepcionar y verificar si es un resultado exitoso o un resultado con error en caso de que el resultado sea exitoso pues lo que podemos hacer en este caso aprovechando los videos anteriores que vimos de Firebase registrar en analíticas el evento de que hicimos clic en este botón que es de sign up también podemos mandar un toast con un mensajito que diga registro exitoso para que el usuario lo pueda ver y como esta pantalla sign up stream la abrimos Encima del login screen, la anterior sigue abierta. Simplemente tenemos que cerrar en la que nos encontramos. Y en caso de que haya algún error, pues lo podemos registrar también en, el, en las analíticas de Firebase como un error y también mostrarlo si gustamos al usuario que ha habido algún error. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora hagamos de una vez el login también para probar los dos. Para ello, entonces lo que tenemos que ir es a nuestro archivo login screen. Y si estamos con el mismo código, pues vamos a tener seguramente por acá abajo la misma numeración de líneas y tenemos que ir más o menos por la línea 112 donde tenemos. El evento on click del botón que dice iniciar sesión, al igual que hicimos para, para el sign up, vamos a hacerlo a través de un scope. una extension function que es scope.launch. Entonces, creamos una función llamada email pass sign in, le enviamos el correo, la contraseña, la instancia de out manager, la instancia de analytics, Ma analytics manager, un contexto y una navegación para saber a dónde debemos ir. Una vez que creemos esa función, la tenemos acá abajo de manera similar, muy similar a como hicimos el del sign up, tenemos la función, validamos de que los campos no estén vacíos una vez que estemos dentro llamamos de la instancia de OutManager a la función sign in, in with email and password le enviamos el correo la contraseña el resultado si es que es exitoso o fallido pues si es exitoso lo que vamos a hacer es enviar a las analíticas que hicimos clic en este caso podemos enviarlo también de este modo o como hicimos en el sign up además de que si es exitoso pues lo que tendría que realizar es automáticamente realizar una navegación hacia home cerrando la pantalla de login y suficiente con ello ya tendríamos la inicialización, en caso de que haya algún error pues vamos a registrarlo en las analíticas el error específico que vaya a salir. Podemos mostrarle también al usuario un toast con el error específico que haya mostrado y nada más. Entonces con esto ya tendríamos listo para hacer correr la aplicación. Vamos a correr y vemos. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación tenemos algo como si le damos clic en el botón iniciar sesión, probablemente nos va a salir el mensaje de que existen campos vacíos justamente como nosotros lo validamos. Cabe recalcar un dato importante de Firebase. Nos pide que tengamos por lo menos seis caracteres como mínimo para la sección de la contraseña. Entonces si usted les gustan pueden validar también ello en el formulario. Si es que gustan, en nuestro caso no lo estamos validando, simplemente estamos validando de que no existan campos vacíos, pero si quieren pueden validar de que mínimamente tienen que tener seis caracteres en la contraseña. Una vez hecho eso podemos ingresar. No tenemos ninguna cuenta así que entramos para registrarnos. Entonces en la pestaña de crear cuenta lo que yo voy a realizar es crearme una nueva cuenta con ese correo electrónico que simplemente está como prueba, que si sí existe y que lo vamos a necesitar para poder recuperar contraseña, que se llama cotlinlapaz@gmail.com. La contraseña lo coloqué simplemente la de 1 al 6 y vamos a darle clic en registrar. si gustan podemos colocar igual un composable de, de tipo loading para que sepamos que está cargando algo, pero relativamente esto es sumamente rápido, entonces ya nos sale el mensaje de que se creó la cuenta correctamente entonces nos tocaría ir a ver a Firebase si es que realmente se creó la cuenta en Firebase nos vamos a la sección de users y en la sección de users, si es que ya se encuentran previamente pueden hacer clic en el botoncito para actualizar, para recargar esta lista o si no en este caso como entramos recién, ya tenemos acá unos llamado gmail.com. el proveedor es de tipo correo contraseña, la fecha en que se creó la fecha en que iniciamos sesión y nos asigna un user ID, ya que en la aplicación nada más para probar podemos crearnos también otra cuenta que no sea una cuenta real y en este caso estoy colocando una cuenta llamada goose.com, -goose la contraseña igual de 1 al 6 y voy a darle clic en el botón de registrarse, nos indica que el registro ha sido exitoso y nos manda a la pantalla del login y vamos a la parte de a la consola de Firebase, le damos en recargar tenemos acá otra cuenta llamada Guz.com, la fecha de creación, etcétera. Entonces, con ello podemos comprobar que nuestra, nuestra creación de cuentas está funcionando correctamente. Ahora nos tocaría probar de que podamos ingresar. Inicialmente, probemos con la última cuenta que creamos, por ejemplo, esta que es Guz.com. Si colocamos una contraseña errónea, por ejemplo, y le damos clic en iniciar sesión, seguramente nos va a devolver un error, porque esa no es la contraseña. Entonces, si vemos ahí, nos marca un error, ¿no? Y ahora, si colocamos correctamente la contraseña con los seis caracteres que corresponde y le damos clic en iniciar sesión, vemos que el inicio de sesión lo realiza sumamente rápido y ya nos manda a la pantalla del, del home o inicio. Como les mencionaba la sesión automáticamente se almacena internamente así que verifiquemos. Vamos a cerrar esta aplicación y la elimine también de los procesos. Entonces vamos a abrir nuevamente la aplicación y nos debería abrir en la pantalla del login pero vemos que ya la pasada el, el pasado video validamos para que pueda abrirse si es que se encuentra una sesión iniciada directamente que se abre en la pantalla del home. Justamente como la vemos ahora porque hay una sesión iniciada. Y si cerramos sesión pues probablemente vamos a tener de resultado que ingresamos a la pantalla del login. Ahora, en nuestra pantalla tenemos una sección acá arriba que dice bienvenido, bienvenida. También en la parte de abajo, un usuario. Entonces, vamos a utilizar este texto. Vamos a utilizar en de modo anónimo, no podemos utilizar eso de acá porque básicamente no tenemos ningún dato más que su user ID generado, como vemos acá. Pero en el caso de lo que son correo de contraseña, por lo menos tenemos un dato que podemos mostrar, que en este caso va a ser el correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico lo podemos mostrar acá abajo en la parte de usuario. Cuando veamos el siguiente video, que es la autenticación por Google, vamos a poder sacar. Incluso la fotografía. Pero ahora podemos colocar ya una fotografía por defecto que ya tenemos en, la, en los recursos de la aplicación. El bienvenido lo vamos a dejar porque no podemos colocar ningún dato extra acá. Cuando tengamos una autenticación con Google, por ejemplo, vamos a poder colocar acá el nombre específico del usuario que está ingresando, además de su correo electrónico. Entonces deberíamos nosotros adicionar y modificar esta parte en la pantalla del home screen para poder mostrar una imagen por defecto y también mostrar acá abajo el correo electrónico. Entonces ingresamos a lo que es el homescreen.kt. En el pasado video ingresamos acá para poder realizar la acción de cerrar sesión, ¿verdad? Tenemos un diálogo ya precreado y en ese caso lo que tenemos que validar es en el top app bar que tenemos en la aplicación modificar o agregar en este caso diseño para poder mostrar lo que necesitamos. Entonces en la sección del top app bar justamente acá en este row donde se está creando lo que es nuestros dos textos de bienvenido y el texto usuario que tenemos acá abajo pues lo que vamos a hacer es previamente ello vamos a mostrar una imagen, vamos a eso primeramente. Pero ahora cómo podríamos saber si es que necesitamos o no mostrar una imagen si podemos descargar en todo caso una imagen de nuestro usuario en este momento no, ten no tenemos absolutamente ninguna imagen por lo que si ingresamos a los recursos de la aplicación tenemos un archivo llamado profile.jpg es básicamente una imagen temporal para poder utilizarla en caso de que no tenga ninguna foto de perfil el anterior tipo que hicimos de modo anónimo no tiene ningún dato peor una foto de perfil este método que estamos haciendo es uso de email y contraseña Tampoco tiene ningún dato de fotografía. Entonces, probablemente podamos enfocarnos con la fotografía. Ahora, lo que tendríamos que hacer acá es obtener el usuario. Entonces, si buscamos acá, no tenemos ninguna instancia del usuario. Pero lo podemos crear. Llamando a la instancia de OutManager, tenemos acceso a la función GetCurrentUser. La función nos devuelve un objeto de tipo FireBaseUser, el cual es el que almacena cuando se inicia sesión un usuario en una aplicación. Entonces en la variable user ya tenemos acceso a todo ello. Volvemos a la parte de nuestro top app bar. Ahora, si accedemos al objeto Firebase user, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos la opción de preguntar si es anónimo, si queremos obtener su email, su nombre, su UID. Si el correo electrónico está verificado, el número de teléfono, y acá tenemos uno que dice foto URL. Podemos trabajar con eso probablemente porque es justamente la foto la que queremos tratar. Y ese es un objeto de tipo Yuri que puede ser nulo, no Entonces, lo que nos va a devolver esto va a ser nulo si es que en caso de que no existe una fotografía. Por lo que ya tenemos el modo de validación. Vamos a colocar dentro de un if y la consulta va a ser el si es que el usuario. Su fotografía es distinto de nulo, es que no tiene una fotografía y el valor que ingresa es nulo quiere decir que es un usuario que debió acceder de manera anónima o probablemente con correo de contraseña. La posición por verdad lo vamos a dejar para el siguiente video cuando hagamos la autenticación por Google. En este caso como es la autenticación por correo de contraseña vamos a agregar únicamente una imagen por defecto. Por lo que agregamos un composable de tipo image, le asignamos como imagen por defecto SJPG que tenemos en los recursos, una descripción y unos modificadores tanto de separación del final. Es decir, con el lado del texto, un tamaño de 40 dps y que la imagen se vuelva a circular. Y aprovechamos más abajo de poder obtener el correo electrónico. Y acá también podríamos realizar una validación. En caso de que tenga un nombre para poder mostrarlo, pues que se muestre ello con un texto hola y el nombre, por ejemplo. Y en caso de que no tenga, como el de ahora, simplemente darle el valor de texto bienvenido o bienvenida. Por lo que podemos hacer una validación. En este caso, creamos un if. Y preguntamos si el nombre para mostrar de ese usuario no es nulo o vacío. Vamos a mostrar su nombre. Caso contrario, que sí si sea nulo o vacío. Vamos a mostrar el texto. Bienvenido, bienvenido. Algo similar para la parte del texto de más abajito. Tenemos acá el usuario. Validar si es que su email no es nulo o vacío. Vamos a mostrar su email. Caso contrario, simplemente colocamos el texto anónimo. Y eso nos serviría para la autenticación inicial que realizamos que es de modo anónimo. Hacemos correr la aplicación y una vez que tengamos la aplicación corriendo tendríamos este resultado de acá. Nos dice bienvenido y el correo electrónico más la imagen en este caso por defecto que tenemos acá probemos con el correo electrónico el otro que tenemos voy a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión con el siguiente correo electrónico que tenemos le damos clic en iniciar sesión y justamente nos muestra una foto de perfil por defecto porque esto no está jalando de nuestra cuenta de Google simplemente es una, un correo electrónico cualquiera que no tiene una foto de perfil tampoco tiene un nombre para mostrar por eso nos está colocando el texto bienvenido bienvenida y lo que sí tiene es un correo electrónico, por eso nos muestran en la parte de abajo. Entonces con ello ya tenemos nuestro inicio de sesión con correo contraseña. Pero como mencionaba anteriormente, Firebase nos reduce mucho el trabajo y una de las cosas interesantes que podría tomarnos mucho tiempo probablemente, o por lo menos un tiempo adicional, es la recuperación de contraseña, en caso que nos vayamos a olvidar. Entonces, si ingresamos a la sección de autenticación en la consola de Firebase y Templates. Vamos a poder ver diferentes templates de procesos ya hechos que simplemente nosotros tenemos que llamarlos desde código, ni siquiera tenemos que activar. Lo que sí podríamos realizar es la edición. Por ejemplo, acá podemos editar secciones en las que sí podemos editar. Podemos cambiar, por ejemplo, de idioma, lo podemos colocar en español y tenemos varios procesos, por ejemplo, para la verificación de correo electrónico, para un reseteo de la contraseña para cambiar la dirección de contraseña, multifactor, etc, incluso para verificación por SMS. Entonces, lo que vamos a necesitar ahora simplemente va a ser esta. password reset. Nos dice que el template que le va a llegar al usuario a su correo electrónico dice restablece tu contraseña y el app name que seguramente va a sacar el correo electrónico. Ese correo va a tener ese template. Hola, visita el vínculo para restablecer tu contraseña y demás. Entonces, eso es lo que le va a llegar al usuario que haya olvidado su contraseña pero sí sepa su correo electrónico. Cabe recalcar que este proceso va a servir únicamente para correos electrónicos existentes. Por ejemplo, creamos un usuario de prueba que es bus.com. -bus a ese usuario no le llegaría porque ese correo electrónico no existe. Entonces, si queremos cambiar algo de acá, lo podemos realizar o si lo queremos dejar tal cual, pues solamente nos tocaría ir a nuestro código para poder agregar un bloquecito más de código para él. Por lo que debemos seguir, que es un proceso de autenticación, entonces tenemos que ir a OutManager donde se encuentran todas las funciones que se conectan directamente con la instancia de Firebase Authentication y creamos una función similar a como creamos anteriormente para los demás procesos de creación de cuenta y autenticación. Tenemos la función reset password que va a recibir como parámetro únicamente el correo electrónico. Va a ser una función que simplemente va a realizar un proceso. Lo colocamos igualmente dentro de un try un catch. En caso de que haya un error, pues se captura el error. Y por la acción correcta, pues lo que vamos a hacer es llamar a la función llamada send password reset email. Tenemos el email, es una función asíncrona. Y de esa manera solamente nos quedaría revisar el correo electrónico de esa cuenta. Pero ahora... No debemos dejarlo solamente ahí. Lo que tenemos que hacer es llamarles de algún lugar específicamente a esa función para poder hacer el envío del correo electrónico a determinado usuario. Para ello, debemos ingresar a Forgot Password Screen. En el Composable Forgot Password Screen tenemos algo similar que en Sign up Screen. Nos falta una instancia de OutManager, por lo que vamos a agregar un nuevo parámetro en la creación de este Composable. Entonces, lo agregamos como parámetro acá. Y seguramente tenemos que modificar de igual manera nuestro navigation.kt y agregar de parámetro lo mismo que teníamos en signup screen en forgot password screen. Adicionamos este parámetro y ya lo tenemos listo. Volvemos a forgot password screen. Vamos a su evento click del botón. Y como no tenemos ninguna acción más, si gustan lo podemos hacer directamente acá. O si quieren pueden crear una función aparte. De igual manera vamos a ejecutar una función scope, una extension function, a través de un scope.launch. Por lo que ahora vamos a llamar a la función reset password que tenemos en OutManager, le enviamos el correo electrónico y en base a lo que nos devuelva si es que es un resultado exitoso o con error. En caso de error, pues vamos a enviar, las, enviar a las analíticas un evento con el correo electrónico y específicamente qué error nos llegó, además de un mensaje en pantalla para el usuario. En caso de que sea un resultado exitoso, pues vamos a registrarlo de todas formas en Analytics, mostrar un mensaje en pantalla para... Para el usuario y además realizar una navegación desde donde nos encontramos, que es la pantalla de reset, hacia el login. Entonces lo hacemos correr. Una vez que ya hemos hecho correr la aplicación, pues no tenemos ningún cambio acá en el modo gráfico, pero sí vamos a tener un cambio cuando hagamos la funcionalidad de la otra pantalla. Así que para ello vamos a cerrar sesión, ingresamos a la opción que nos dice olvidarse tu contraseña, en la cual tenemos únicamente un correo electrónico y el botón. Justamente ya acabamos de hacer la funcionalidad de este botón, así que vamos a colocar el correo electrónico de nuestro correo con el que nos autenticamos, pero que sea válido. Colocamos el correo electrónico, le doy clic en recuperar contraseña y nos lanza el mensaje de que se envió el correo electrónico. Y justamente me acaba de llegar el correo electrónico. Como podemos ver acá en mis notificaciones, voy a darle clic a ese correo electrónico. Y acá lo que nos envía es un enlace ya creado por, por los servicios de Furbase. Simplemente tenemos que hacer clic. Y podemos cambiarlo a la contraseña que necesitemos. Recordar que anteriormente la contraseña era 123456. Voy a colocar una nueva contraseña 1234567890. Le damos clic en el botón guardar y listo. Nos manda un mensaje que se cambió la contraseña y ahora podemos acceder a nuestra nueva contraseña. Ahora en la aplicación colocamos nuestro correo electrónico e inicialmente vamos a colocar la contraseña antigua, que era del 1 al 6. 123456. Hacemos clic en iniciar sesión y como podemos ver nos marca un mensaje en nuestro toast de error. Nos dice que el password es no válido. Por lo que adicionamos el password completo que cambiamos, que era del, del 1 al 9 más el 0, y damos clic en iniciar sesión. Y ahí vemos que podemos ingresar correctamente. Y en unos minutos la característica de autenticación por correo contraseña en nuestra aplicación. En la que podrán crearse una cuenta, iniciar sesión con la misma, cerrar sesión y recuperar su contraseña en caso que lo olviden. Y repito, todo ello en minutos, reduciendo la complejidad que conllevaría desarrollar esas características en el backend desde cero. Aprovechando que vimos varios Composables de Jetpack Compose para la interfaz de usuario de nuestra aplicación de ejemplo, te invito a que si quieres aprender a profundidad todo acerca de Compose, ingresa a devexpert.io o inscríbete en Compose Expert para que seas todo un experto en la creación de interfaces de usuario para aplicaciones Android. 7 de cada 10 personas olvidan sus contraseñas de alguna red social o sistema, por lo que el tener que memorizar otra contraseña más de nuestra aplicación puede conllevar a que el olvido de la misma sea muy probable. Entonces nos surge la necesidad de tener que iniciar sesión con un clic, pero reutilizar los datos de una cuenta ya existente. Lo más sencillo sería de una red conocida como Facebook, Google, Twitter o ahora llamada X, y utilizar esos datos para iniciar una sesión utilizando a Firebase como puente intermediario, ¿verdad? Hola, devexperts. Bienvenidos a este video donde implementaremos la autenticación a través de Google, el proveedor más común para iniciar sesión con algún servicio externo. Es hora de empezar con la parte divertida del video. Acompáñenme. Primero, lo primero. Debemos activar la autenticación por Google como lo hicimos en los anteriores videos de autenticación. Entonces nos dirigimos a la consola de Firebase, a la sección de autenticación, para poder realizar esa activación. Recordando, en el anterior video teníamos esta parte de las sesiones tanto anónimas como correo de contraseña. Ahora tenemos que agregar otro método más. Entonces vamos a la pestaña Signing Method, adicionamos un nuevo proveedor. En este caso seleccionamos la, la opción de Google y le damos clic en Habilitar. Entonces en esta parte lo que nos va a generar es. Tener dos identificadores, uno que va a ser el nombre del proyecto o el identificador que tiene este proyecto que tenemos en Firebase y además nos pide un correo electrónico. En este caso lo voy a dar con este de acá. Para el caso de Android únicamente es necesario realizar estos pasos. Es que tienes que realizar alguna configuración especial para la parte de web. Puedes ingresar acá y te va a pedir algunos datos extras. Pero en el caso de Android simplemente es dejarlo por defecto acá es el nombre del proyecto, un correo electrónico donde pueden contactarse contigo y guardar una vez hecho clic en guardar ya tenemos acá habilitados tres distintos tipos de proveedores para poder iniciar sesión en este proyecto que tenemos acá de firebase correo contraseña por google y de manera anónima cabe recalcar que anteriormente si es que queríamos realizar el enlace con, con el sdk de google para poder iniciar sesión en una aplicación móvil o web ya tenían que agregar más pasos como agregar un sdk agregar ciertas credenciales y demás. En ese caso no necesitamos porque automáticamente va a tomar las credenciales que tenemos del proyecto de Firebase. Y como Firebase es un proyecto de Google, automáticamente se reutilizan las credenciales que ya tenemos enlazadas con nuestro proyecto de Firebase, que lo vimos en el video 1. En el caso de agregar algún otro proveedor que no sea de Google, se va a necesitar realizar los pasos necesarios para poder obtener ciertas credenciales en sus páginas de desarrolladores. Entonces, ahora que ya tenemos activada la autenticación por Google, nos tocaría hacer la parte de código y adicionar los métodos necesarios. Y eso lo realizamos en nuestro proyecto en Android Studio. Para lo cual entonces vamos a ingresar a nuestro proyecto y ver lo primero que tenemos que realizar. Para autenticación con Google necesitamos una dependencia, entonces obligatoriamente tenemos que ingresar a nuestro archivo build.gradle del módulo. Módulo app, vamos acá abajo, y acá debajo de Firebase.out.ktx vamos a adicionar otra dependencia, que en este caso es com.google.android.gms.play-services-out. Entonces para poder utilizar los métodos y funciones que tengamos para poder realizar autenticación con Google mediante Firebase, Necesitamos sí o sí esta dependencia de acá, del Play Service, para autenticación. Luego procedemos a hacer un sincronizar. Y podemos hacer correr la aplicación para ver qué tenemos. Una vez que hayamos sincronizado nuestro build.gradle y hayamos hecho correr nuestra aplicación, tenemos algo como esto. Básicamente lo que ya hicimos en anteriores videos de la autenticación anónima y aut autenticación del tipo correo contraseña. Para ello vamos a cerrar sesión. Entonces cerramos sesión y tenemos esta pantalla de acá. En anteriores videos ya vimos el tipo de autenticación de tipo correo contraseña. También vimos el modo anónimo o invitado. También agregamos la característica de olvidado su contraseña. Y por último, el de registrarse. Solamente nos queda el botón de continuar con Google. Esta es la funcionalidad con la que nos vamos a enfocar en este video. Es decir, que de hacer clic debería lanzarnos un diálogo con todas las cuentas autenticadas de Google que tengamos en este teléfono. Una vez que seleccionemos alguna de, las, de esas cuentas que tengamos logueadas en este teléfono, hacemos clic y automáticamente debería obtener esa cuenta de Google e iniciar sesión con Firebase. Entonces, el proceso es el siguiente. La autenticación no la va a realizar directamente Firebase, sino que nosotros vamos a hacer clic en este botón nos va a salir un listado de posibles cuentas de google que tengamos registradas en nuestro teléfono al seleccionar una cuenta bueno antes al momento de abrir un diálogo y cerrar y queremos obtener un resultado probablemente es, hayan escuchado del star activity for result vamos a cambiar a una modificación que ya hay hoy en día para para obtener resultados en este caso como de un diálogo entonces vamos a abrir ese diálogo obtener un resultado que va a ser un objeto de una cuenta de google una vez que obtengamos ese objeto del elemento que hayamos hecho clic, es decir, de la cuenta que hayamos hecho clic, en ese objeto se encuentran las credenciales. Esas son las credenciales que nosotros necesitamos para poder iniciar sesión con Firebase. Entonces, en Firebase no existe un método que diga iniciar sesión con, con Google, como teníamos, por ejemplo, para poder iniciar sesión de modo anónimo, con iniciar sesión con correo de contraseña. No hay el método de iniciar sesión con Google. Lo que sí tenemos es iniciar sesión con una credencial. Y esa credencial se lo obtiene de una cuenta de Google que nosotros hayamos seleccionado. Entonces básicamente ese es el proceso. Nos lanza un diálogo, seleccionamos la cuenta. Esa cuenta nos devuelve un objeto con el objeto de, de la cuenta de Google. Internamente ya tiene las credenciales, toda la información que requerimos de esa cuenta. Ese objeto lo enviamos como una credencial al inicio de sesión con Firebase. Y Firebase ya registra en la sección de usuarios logueados y tenemos una nueva sesión. Para ello entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro archivo OutManager, a nuestra clase OutManager donde estuvimos haciendo todos los métodos necesarios para los distintos tipos de autenticación. Ya tenemos acá de manera anónima crear una cuenta con correo de contraseña, iniciar sesión con una cuenta con correo de contraseña, resetear una contraseña, cerrar sesión y también obtener la sesión o el usuario que está logueado actualmente. Ahora, lo primero que necesitamos es crear una función que devuelva un cliente para el inicio de sesión con Google. Es decir, que esa función va a utilizar, por ejemplo, esa función va a, va a ser un lazy, es decir, que va a tener inicialización tardía, y debemos crear un cliente de Google con las opciones de inicio de sesión predeterminadas, con el cual se va a obtener un token de identificación. Además de un correo electrónico del usuario. Entonces, por ejemplo, creamos una función llamada Google Sign In Client que va a ser de tipo Google Sign -in Client by Lazy. Y dentro de la función, lo que vamos a hacer es construir nuestro cliente. En el constructor, lo que tenemos es una autenticación por defecto. El token que nosotros vamos a solicitar va a ser el por defecto que tenemos en la aplicación, que la tenemos que llamar a través de un contexto. Que en un momento vemos esto. Solicitamos un email, lo construimos. Y obtenemos el cliente. Pero acá necesitamos un contexto, sí o sí, de la activity donde nos encontramos o la pantalla. Por lo que necesariamente tenemos que modificar nuestra clase OutManager. Entonces, para poder construir una instancia de esta clase llamada OutManager, vamos a solicitar el contexto de la activity o la pantalla de donde se está llamando. Agregamos este constructor y ahora seguramente en nuestra clase de navegación, en navigation vamos a tener un error. Porque justamente es acá donde creamos una instancia. Entonces, simplemente como ya tenemos acá el contexto, lo que hacemos es adicionar como parámetro al momento de crear una instancia de la clase OutManager. Y ahora sí, si volvemos a nuestra clase OutManager, pues ya tenemos nuestro cliente. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir un cuadro de diálogo con el listado de todas las cuentas que hayan iniciado sesión en ese teléfono. Y esa acción la vamos a realizar en Login Screen. Ahora el login screen, lo que vamos a crear inicialmente va a ser la configuración del launcher para el resultado de la actividad de inicio de sesión de Google. En este caso estamos utilizando un Remember Launcher for Activity Result. Entonces, una vez que abrimos nuestro diálogo para poder seleccionar la cuenta que vayamos a iniciar sesión, tenemos un resultado. Ese resultado lo vamos a tratar de alguna forma para poder obtener el, el objeto específico que nosotros necesitamos. Por lo que en la clase OutManager tenemos que crear un controlador que nos permita retornar el dato que necesitamos. Ahora en OutManager vamos a crear la función que nos permita manejar el resultado de inicio de sesión de Google. Esa función lo que va a hacer es recibir una tarea o denominado task que represente el resultado del inicio de sesión con Google. Si el inicio de sesión... Es exitoso. La función lo que va a hacer es devolver un resultado exitoso con la cuenta de Google en el Seal Class OutRes con un objeto del tipo Google Sign In Account. Así como en Firebase tenemos el objeto Firebase User para poder obtener los datos de usuario. Para una cuenta de Google tenemos la clase Google Sign In Account. Si el inicio de sesión es fallido, pues la función va a devolver un resultado con un mensaje de error. Y ahora en Login Screen lo que tenemos es: estamos creando una estructura web en el cual tenemos una variable account para poder llamar a la función que va a controlar el resultado de la cuenta que vayamos a seleccionar. En este caso, llamamos a la función de Google SignIn, Get SignIn in Account from Intent. Esa es la función que nos va a permitir a nosotros seleccionar y obtener el objeto en base a lo que vayamos a seleccionar de este Star Activity for Results. Nos llega los datos. Acá lo tratamos. Entonces acá ya tenemos un objeto. Específicamente del tipo Google Sign In Account, donde ya tenemos ahí el objeto de tipo Google Sign In Account. En ese objeto de tipo Google Sign In Account ya tenemos las credenciales necesarias para poder iniciar sesión con Firebase. Pero en ese caso estamos con nuestro Seal Class, así que tenemos que verificar qué resultado nos está llegando en este account. Por lo que de, este, de esta variable account tenemos dos posibles resultados: un resultado exitoso y un resultado erróneo. En caso de que sea un resultado exitoso, lo que necesitamos únicamente es la credencial en base al token del usuario que, que hayamos seleccionado. Entonces, ¿cómo sacamos esa credencial? Con el objeto googleoutprovider.getCredential, en base a la cuenta que hayamos seleccionado, obtenemos sus datos y jalamos su ID, ID token. De esa manera, en esta variable ya tenemos nuestra credencial, que es justamente lo que necesitamos para poder iniciar sesión con Firebase. Y antes de iniciar sesión ahora con Firebase, vamos a hacer las acciones en caso de que haya algún error. Mandamos a las analíticas nuestro error que hayamos obtenido, además de un toast con el mensaje para el usuario. Y también otro toast por si ocurre algún problema o error desconocido. Ahora sí, con esta credencial ya podemos iniciar sesión con Firebase. Así que volvemos a nuestro OutManager para poder crear la función que necesitamos gracias a este cliente y la credencial que obtuvimos del usuario seleccionado ahora en OutManager vamos a crear una función suspendida llamada sign in with google credential esa función está recibiendo la credencial que es un objeto de tipo authcredential de google sign in account y nos va a devolver un far Justamente el usuario que queremos para la sesión de nuestra, de nuestra aplicación. Entonces retornamos y en este caso aplicamos un try and catch para capturar cualquier error que vaya a ocurrir. Y ahora sí, con la credencial que tenemos ya podemos iniciar sesión con una función de Firebase. En este caso tenemos la instancia de Firebase Authentication y la función. Así como existía para iniciar sesión con correo de contraseña o de manera anónima y etc., tenemos la función llamada sign in with credential. Enviamos la credencial que obtenemos del usuario que hayamos seleccionado. Lo ejecutamos como una función asíncrona. Y obtenemos el usuario que vaya a loguearse. En este caso, acá mismo podemos retornar alguna excepción o también por el catch, cualquiera de los dos. Pero lo importante es que estamos obteniendo el usuario de Firebase, pero ya autenticado a través de una credencial. Y ya tenemos nuestra función. Lista para poder llamarla. Vamos al login screen y en ese caso, como nuestra función es suspendida, tenemos que hacerla con un coroutine scope. Entonces, dentro de un scope.launch, creamos una variable llamada fireuser y llamamos de la de auth manager a la función sign in with Google Credential. Le enviamos nuestra credencial y luego podemos obtener el objeto a través de nuestro seal class. O directamente porque no necesitamos básicamente ahora porque ya se almacenó la sesión dentro de la aplicación. Así que simplemente podemos preguntar si esto es distinto de nulo. En caso de que no lo sea, pues no va a ser nada. Y en caso de que sí sea distinto de nulo, podemos mostrar un mensajito, un toast que diga bienvenido. Y automáticamente realizar la navegación hacia la pantalla de home. Cerrando la pantalla de login. Con ello, con la instancia de OutManager, le mando la función Sign It With Google. Le enviamos... Ese lanzador que va a ser nuestro activity for result para obtener el resultado de el diálogo con el listado de usuarios autenticados en ese dispositivo. Ingresa a la función Sign in with Google, lanza el resultado lo va a obtener en este handle de acá y ese handle lo va a enviar a login screen justamente en, esa, en ese lugar de acá. Una vez que haga esa, ese retorno va a detectar si es un resultado exitoso o uno fallido. Si es exitoso, llama a la función training with Google con la credencial que obtuvimos y que volvemos a OutManager y va a iniciar así con la credencial. Entonces todas las funciones ya las estamos utilizando en nuestra aplicación. Solamente nos quedaría dos cosas por hacer. La primera es el cierre de sesión. Si bien cuando nosotros iniciamos sesión con Firebase y tenemos un objeto de tipo FirebaseUser, justamente como tenemos acá, para cerrar sesión, de nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer es ejecutar la función llamada de Firebase Authentication ¿verdad? Pero en ese caso sí va a cerrar sesión de la sesión de Firebase, pero no va a cerrar sesión de la cuenta de Google, porque también se está iniciando internamente una sesión con su cuenta de Google. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es crear una instancia de ese inicio de sesión. Por lo que en OutManager, lo que vamos a hacer, aparte de crear una instancia de Firebase Authentication, lo que vamos a crear es un cliente del inicio de sesión. ¿Y cómo lo obtenemos? Con la clase identity.getSigningClient, con el contexto. Esta identity es de la librería de EMS que hicimos de Google. Entonces, al hacer esto ya tenemos una instancia del cliente, de la sesión del cliente de Google. Ahora podemos volver a la función del sign out que tenemos más acá abajo. Y llamar a la función de esa instancia de signing client. Llamar a la función sign out. Obviamente ahorita estamos haciendo simplemente acá seguido podemos hacer una validación acá y verificar si es que hemos iniciado sesión con una cuenta de Google pues que cierre también la sesión de la cuenta de Google porque si cerramos sesión con, de manera anónima o de manera con correo contraseña no pasaría nada en sí, pero sí se ejecutaría esta, esta línea de camas pero si ustedes quieren lo pueden hacer, en mi caso lo voy a dejar ahí cerramos sesión de la cuenta de Firebase, cerramos sesión de la cuenta de Google con eso estarían los cambios, pero tenemos uno más si recordamos cuando iniciamos sesión en la pantalla del home, tenemos una imagen. Entonces, si vamos a home screen, tenemos acá una validación que realizamos. Si recordamos del pasado video que hicimos autenticación de tipo correo contraseña. En nuestro top app bar que tenemos en la parte de arriba, tenemos un row en el cual estamos colocando algo por acá y luego vamos a colocar el texto que diga hola o bienvenido dependiendo de los datos que haya del usuario. Y en la parte de abajo podemos colocar o anónimo o el correo electrónico. Pero en esa parte es lo importante. En caso, esa validación que hicimos fue, en caso de que no exista una URL de la fotografía, pues vamos a colocar una imagen por defecto. Esa imagen por defecto puede ser una imagen local que tenemos acá en la aplicación, en la carpeta de recursos, que es una foto de perfil. Esta imagen de acá, de tamaño de 40 dps de y demás. Pero ahora en este caso, como nos vamos a loguear por Google, sí o sí va a tener una, una fotografía. Aunque sea la fotografía por el efecto que asigna a las cuentas de Google, pero va a tener. Por ello, gracias a la librería de Coil, vamos a poder descargar la imagen a través de esta URL que tengamos. Por ello, vamos a utilizar de Coil la clase AsyncImage para poder descargar una imagen asíncronamente. Por ello, en el modelo le creamos un ImageRequest, enviamos como en su parámetro Data del objeto de usuario. El parámetro photo URL. Ahí se encuentra la URL de la fotografía. Con un efecto crossfade, un content description que sea una imagen, el placeholder, es decir, que la imagen que va a estar por defecto hasta mientras que cargue o se descargue esa imagen, va a ser la imagen por defecto que tenemos en la aplicación, en un tamaño de 40 dps en formato circular. Y si hay que recortar, pues que no se pierda la forma. Y listo, con esos cambios ya podemos hacer correr la aplicación. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación, si hacemos clic en el botón Continuar con Google, nos muestra justamente lo que nosotros le dijimos en código, que nos abra un cuadro de diálogo con todas las cuentas Google que tenemos enlazadas en este teléfono. En mi caso yo tengo varias cuentas, voy a seleccionar la mía personal, le doy clic y en este caso lo que está obteniendo es el objeto de la cuenta de Google e iniciando sesión en Firebase. Y justamente acá ya tenemos en la aplicación en la pantalla del home. Mi foto de perfil, el nombre, en este caso sí encontró un nombre, así que lo está mostrando y me está diciendo hola y el nombre que esté en el objeto Firebase User. También tenemos un correo electrónico asignado, así que tenemos el correo electrónico también para poder mostrar. Podemos cerrar sesión y volvemos a nuestra pantalla de login. Cabe recalcar que si no hubiéramos hecho el último paso de cerrar sesión de nuestra cuenta de Google, si hacemos clic en continuar con Google nuevamente, nos muestra el listado de todas las cuentas que tengamos. Si no hubiéramos hecho el cerrar sesión de los dos servicios, en este, en este caso de Firebase y de Google, al hacer clic nuevamente acá, nos hubiera iniciado sesión automáticamente con la sesión de Google que hayamos tenido sesión. Es decir, que es muy importante por ello cerrar sesión de ambos lados, tanto de Firebase como de Google. Ahora podemos seleccionar otra cuenta, por ejemplo esta de Cloud en La Paz, y nos inicia sesión correctamente. Solo nos quedaría ir a nuestra consola de Firebase, y a la sección de usuarios. Y deberíamos tener dos nuevos usuarios registrados. En este caso, acá tenemos uno nuevo, ¿no? Que dice Lizarraga.dev. El proveedor es una cuenta de Google creado en fecha tan. En esta fecha de acá autenticado en esta fecha, me genera un user ID. Y algo te tenemos algo interesante acá, que la cuenta llamada gmail.com. tiene dos tipos de proveedores. Puedo iniciar sesión a través del correo electrónico y la contraseña que es del 1 al 6, o también con el servicio de Google. Entonces, con este correo puedo ingresar de dos maneras distintas a este usuario de acá. Entonces, este usuario que tenemos acá, podemos ingresar de dos maneras distintas a la aplicación y está registrado acá. Que sí puede hacer de esa manera probamos los proveedores de tipo anónimo correo de contraseña y google te dejo de tarea para que puedas probar alguno de estos otros proveedores y seguir el paso a paso para tener ese tipo de autenticación más en tu aplicación y ok con ese tipo de autenticación nuestra aplicación parece haber subido de nivel ya que le estamos dando la facilidad a nuestros usuarios de poder autenticarse con una cuenta ya existente pero ahí hey, ¿Qué pasa si olvido la contraseña de mi cuenta de Google? Y al seleccionar la opción que hicimos hoy, debo colocar los datos de usuario y contraseña de mi cuenta de Google. Um, pues si olvidaste la contraseña de tu cuenta de Google, pues tampoco hacemos milagros. Bueno... Podemos aceptar que olvides la contraseña de tu cuenta de Google, pero no podemos aceptar que no aproveches el material gratuito que tenemos en Kotlin Expert y Compose Expert para que desarrolles aplicaciones móviles modernas. Y si quieres subir al siguiente nivel, apúntate a los programas Expert. Solo debes ingresar a devexpert.io y apuntarte. Ahora es tu turno. Prueba el adicionar este tipo de autenticación a tus aplicaciones Android. Existen varias formas de almacenar datos en aplicaciones Android, separados en dos grupos: almacenamiento local y almacenamiento en la nube. Del almacenamiento local podemos hablar en otro video, pero el anfitrión en este video es el almacenamiento en la nube, donde utilizaremos el servicio con el que Firebase se hizo famoso y ese es Realtime Database. Hola DevExperts, les doy la bienvenida a este video donde veremos una de las alternativas que nos brinda Firebase para almacenar información y lo mejor de todo en tiempo real. Entonces, empecemos y vamos a darle. Primero veamos qué es Realtime Database, por si es la primera vez en la que indagarás en este servicio. Imagina que Firebase Realtime Database es como una gran parrillada, o una carne asada, o un churrasco, o como lo llames en tu país. La idea es tener un lugar donde vayamos a compartir con amigos o familia. Entonces, volviendo a la analogía, imaginemos que Realtime Database es como una gran parrillada donde todos los datos de tu aplicación están cocinándose en tiempo real. Es como si cada dato fuera una deliciosa hamburguesa o carne que puedes agregar o quitar de la parrilla cuando quieras. Y lo mejor es que, al igual que cuando estás en una parrillada con amigos o familia, todos pueden ver los cambios y tomar sus hamburguesas o carne calientitas al mismo tiempo, sin preocuparse por esperar actualizaciones. Así que, en resumen, Firebase Real Time Database te permite servir y compartir datos frescos a tus usuarios en tiempo real, sin necesidad de pedirle permiso a un chef que en este caso sería el backend. Entonces, Realtime Database fue la primera base de datos que Firebase proporcionó a los desarrolladores y lo convirtió de las opciones más populares, pero si bien tiene muchas ventajas, también algunas desventajas que las veremos más adelante. Y a raíz de ello lanzaron Cloud Firestore, que es la evolución de Realtime Database y lo veremos en otro video. Una de las características más resaltantes de estos tipos de bases de datos es que son no relacionales o también llamadas no SQL. Eso quiere decir que lo que aprendimos de bases de datos relacionales no nos sirve para nada. Nada no es cierto. Sí nos sirven para entender mejor y si bien es otra analogía cumplen la misma función. Almacenan información en un lugar de manera estructurada, una más que el otro. Y ahora toca hacer un poco de código y ver cómo utilizar esta herramienta para hacer carne asada o, o mejor dicho, para cocinar nuestros datos. Para poder realizar la implementación y colocar Realtime Database a nuestra aplicación Android debemos seguir una serie de pasos. En este caso, si nos encontramos, por ejemplo, en el proyecto que estamos utilizando Android Firebase en, en nuestra consola de Firebase, si es la primera vez que están viendo este video, pueden ir a, a los primeros videos donde realizamos la configuración y enlace. Hasta este video, pues ya tenemos enlazado, configuración inicial y distintos servicios de autenticación. Ahora debemos dirigirnos a la descripción de Build y buscar la base de datos llamada Real-Time Database. Una vez que haya cargado, lo único que tenemos que realizar es decirle crear base de datos. Acá simplemente tenemos que decirle dónde se va a encontrar nuestra base de datos, en este caso, la por defecto. Siguiente. Y lo que tenemos acá son las reglas de seguridad de nuestra base de datos. Si su aplicación va a estar en producción o es que ya lo van a subir a la tienda del Play Store, es muy recomendable que puedan activar esta opción, la que tenemos en primera opción acá. Porque de ese modo van a tener la restricción de que los usuarios solamente pueden modificar los datos, obtener los datos o modificar la base de datos, siempre y cuando hayan iniciado sesión en la aplicación. Pero en este caso, como estamos haciendo una aplicación de prueba, vamos a darles simplemente la parte de Start in Test Mode, modo de pruebas, lo habilitamos. Y una vez que termine de cargar, ya tenemos acá nuestra estructura de la base de datos. Como les mencionaba, esta base de datos es no SQL, por lo que no van a ver ningún diagrama que probablemente conocen acerca de bases de datos relacionales como entidades, relaciones, cardinalidad, etcétera, no se ve en esta base de datos. Acá simplemente es una base de datos que se está almacenando en un archivo con extensión .json. Es decir, que si tú estás familiarizado con el consumo de servicios web, probablemente conozcas lo que es un .json. En ese formato es en el que se almacena una base de datos en Real Time Database. Por lo que quizá para algunos sea una estructura demasiado sencilla porque no se puede estructurar los datos a gran nivel y eso conlleva a que cuando queramos realizar alguna petición, alguna consulta específica puede llegar a complicarse utilizando Realtime Database. Pero veamos primeramente cómo funciona y qué nos puede servir para ciertos casos. Entonces, una vez que ya tenemos activado acá Realtime Database en nuestro proyecto en Firebase, vamos a ir a Android Studio. En Android Studio, lo primero que tenemos que ir es al archivo build.gradle del módulo de la aplicación y adicionar una nueva dependencia. Acá tenemos ya dependencias que adicionamos previamente de Firebase y acá vamos a dar un Enter y acá agregamos esta nueva dependencia que es com.google.ferrari Dos puntos Firebase-database.ktx que sigue el mismo formato de, de estas otras dependencias que tenemos acá, que ya, que ya las utilizamos. Una vez hecho ello, lo tenemos que sincronizar y luego de sincronizar, ya tenemos la posibilidad de utilizar las clases, métodos y funciones de Realtime Database en nuestra aplicación Android. Lo siguiente va a ser realizar el modelo de datos que vamos a utilizar. Por ello, acá tenemos ya en el código base que tenemos en el repositorio de GitHub, tenemos ya acá un directorio, un nuevo paquete llamado model, en el cual tenemos una clase llamada contact. También tenemos otros archivos. Tenemos en el paquete de screens de B, tenemos dos, ¿verdad? Uno que dice contacts screen y otro que dice notes screen. Esas son las dos pantallitas que, si hacemos correr la aplicación, pues tenemos acá contactos y notas, ¿no? Entonces, acá tenemos ya la aplicación y el código base de la aplicación, pues ya nos crea, en todo caso, este botón que tenemos acá en la pantalla de contactos, que es lo que vamos a hacer en este video, y el diseño que se encuentra en el archivo Contacts Screen. Si ingresamos a Contacts Screen, y acá ya tenemos nuestro código base de esa pantalla, en el cual tenemos un scaffold con este botón que se encuentra en la esquina inferior derecha, que es el Floating Action Button, que nos va a permitir adicionar un nuevo contacto. Entonces acá estamos manejando en esta variable el estado de un diálogo, que básicamente va a ser True o False. Y en este botón, pues vamos a poder activarlo si se abre o... En el mismo diálogo si sí se cierra. Ya en el cuerpo de la pantalla vamos a tener un lazy column, no sin antes realizar una validación, que simplemente lo coloqué acá con true, pero vamos a realizar una validación, decir si, si existen elementos en la base de datos, pues vamos a listarlos en un lazy column. Caso contrario vamos a mostrar una pantalla que diga no se encontraron contactos. También más abajo tenemos el composable de un ítem de un contacto, es decir uno de los elementos del listado de contactos que tengamos. En un ítem vamos a tener la opción de poder eliminar ese contacto, por lo que también vamos a manejar otro diálogo al hacer clic en un elemento. Y si queremos eliminarlo, pues vamos a abrir este diálogo, por lo cual estamos manejando igual el estado acá adentro. Una función para poder llamar al método que nos va a permitir eliminar de la base de datos. Y más abajo tenemos lo que es nuestro card y básicamente el diseño, que va a tener un texto, dos textos, tres textos, que vamos a ver qué información vamos a colocar ahora. También más abajo, como les mencionaba, el botón para poder eliminar. También más arriba mencionábamos que tenemos un Floating Action Button, que es el botón flotante para poder adicionar un nuevo contacto. Y al hacer clic nos debería abrir un diálogo y el diálogo es este. Estamos manejando el estado de los distintos campos que vamos a, a manejar. Entonces tenemos acá el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico. Entonces ya tenemos ahí una idea de qué datos vamos a colocar en nuestro modelo. También tenemos un UID porque cada contacto va a estar enlazado a un usuario específico que inicie sesión. Así que no todos los contactos se van a listar a todos los usuarios, solamente los usuarios que lo hayan creado. Entonces acá tenemos un alert dialog, un botón que, di que dice agregar, otro botón cancelar y más abajo los campos, que son text fields, nombre, número de teléfono, correo electrónico. Recuerden, si quieren aprender más de esta parte de Compose, pueden ingresar a devexper.io para aprender más acerca de toda esa parte de creación de interfaces de usuario con Compose. Y finalmente el diálogo, no el diseño del diálogo que tenemos, que es igual un diálogo de alerta, que simplemente nos pregunta si queremos realmente eliminar un contacto, podemos darle a aceptar o cancelar que simplemente va a cerrar el diálogo. Entonces con eso ya tenemos acá en toda la parte del diseño. También otro archivo que tenemos creado por defecto. En el código base de este video es la clase Realtime Manager. Como les mencionaba también en anteriores videos, no estamos manejando una estructura. Muy avanzada, simplemente estamos separando en ciertos archivos, que en este caso tenemos un Real-Time Manager, en el cual van a estar todas las funciones y métodos, incluso la instancia, para poder conectarnos directamente a Cloud Firestore. Ahora sí, vayamos a hacer la estructura del modelo. Para nuestra clase contacto, que en este caso va a ser un Data Class, vamos a necesitar ciertos datos, como ya vimos, el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono. Adicional a ello, también vamos a agregar otro parámetro, que va a ser el UID o el User ID. Como les mencionaba, un contacto va a estar enlazado a un usuario específico que lo haya creado. Entonces, por ello tenemos este, este campo UID para poder almacenar el identificador del usuario que esté logueado en ese momento y haya creado ese contacto. Y también tenemos el campo llamado Key. Ese campo key es el por defecto que existe en Real Time Database, el cual referencia al identificador de un contacto en la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos llamar esa clave? Referenciarlo con el nombre key. Por eso también lo estamos mapeando para saber qué contacto queremos eliminar, por ejemplo. Entonces, lo tenemos también acá mapeado en nuestro objeto contacto. ¿Por qué lo estamos colocando como nulo? Porque en este caso no vamos a enviar el dato de la, del key desde la aplicación Android a Real Time Database. Lo que vamos a realizar es obtener todo el JSON de los contactos y mapearlo en cada objeto y obtener el key. Eso nos va a permitir a nosotros que cuando queramos eliminar, por ejemplo, un contacto, sepamos fácilmente el key que queremos eliminar para enviar ese, esa llave o ese identificador del contacto y poder eliminarlo más fácilmente. Entonces, para enviar no tenemos nada, pero para recibir sí. Una vez que ya tenemos el modelo... Procedamos a ir a nuestra clase RealTimeManager Realtime Manager para poder realizar y crear los métodos necesarios para acceder a la dependencia de Realtime Database. Lo primero que tenemos que realizar es inicializar una referencia a la base de datos Realtime Database y crear una rama o conectarnos a una rama si es que existe. Entonces lo que tenemos que crear es una variable. En este caso la llamamos database reference de tipo database reference que es de la dependencia de Realtime Database y de la base de datos en tiempo real estamos utilizando real time database vamos a obtener una instancia al obtener una instancia es decir que estamos conectándonos con la base de datos lo siguiente a realizar es crear una referencia específica de algún lugar de la base de datos y acá tenemos que aprender algo nuevo que son los hijos o en este caso los childs es decir de un objeto json quién es su padre ese va a ser al que queremos conectarlo en este caso queremos conectar al nodo o al JSON object principal que tengamos en la base de datos. O podemos querer conectarnos a otro específico. Si quisiéramos anidar más, podríamos hacer un child.child child incluso y conectarnos a otro nodo. Entonces ahí es donde se va realizando la anidación. Pero en este caso queremos conectarnos a un, podríamos llamarlo nodo llamado contacts. Y si no existe, lo va a crear. Y si existe, pues ya va a tener la referencia directa a ese nodo. Y vamos a poder ingresar a todos los diferentes JSON objects y JSON arrays que tengan internamente. Una vez que ya tenemos nuestra referencia creada a nuestra base de datos y específicamente al Child Contacts, ya podemos crear todos los métodos necesarios para realizar altas, bajas, modificaciones y el listado de los contactos. Entonces, lo primero que podemos hacer es crear nuestra función llamada Add Contact, el cual va a recibir un objeto contact como argumento para poder adicionar a la base de datos. En la variable key, lo que vamos a hacer es crear un identificador único para este contacto. Si ese identificador es distinto de nulo, pues lo que vamos a hacer es asignar un valor a este child, que en este caso está referenciando directamente al contacto, al, al child contacts. Dentro de ese child contacts va a crear un nuevo hijo que va a tener esta clave y se va a asignar este valor, que es ese, todo ese objeto. Entonces dentro de contacts ya vamos a agregar un nuevo objeto contacto con este identificador o con este key. Lo siguiente va a ser adicionar lo que es nuestra función para poder eliminar algún contacto. Para ello creamos nuestra función llamada delete contact el cual va a recibir un string que es el identificador de un contacto en específico. Nos conectamos a la referencia específica del child contacts en la base de datos y nos dirigimos a este child específico que tiene este identificador y lo que hacemos es remover su valor. También podemos hacer el de actualizar algún contacto, que para este video te lo dejo de tarea, es realizar toda la interfaz de usuario para poder realizar esa actualización, pero en este caso la función que se va a encargar de actualizar en... En Real Time Database va a ser esta. Este es un ejemplo sé que se puede enviar un Contact ID, es decir, el, el identificador del contacto, y a la vez también el, todo el objeto como tal, o el objeto que queramos nosotros modificar con los nuevos datos. Nos conectamos a la referencia de la base de datos, a ese específico child que tenemos ahí, con ese identificador, y le asignamos un nuevo valor que es este nuevo contacto. Esta puede ser una forma o si gustan otra forma también, pero de esta forma podemos actualizar nosotros en la base de datos. La siguiente función que vamos a crear y la última en este caso va a ser la obtención de todos los contactos, es decir, un listado de contactos. Para este caso específico utilizaremos lo que son los flows. Si quieren ver un poquito más acerca de lo que son los flows, pues pueden ingresar a nuestro contenido que tenemos en devexpert.io. Pero en resumen, un flow es como un flujo continuo de datos que se pueden producir. Transformar y consumir de manera asíncrona. Por si tienen conocimiento, pues funciona de manera similar a los observables en RX Java o las promesas probablemente igual en JavaScript. Estos flujos pues van a permitir manejar secuencias de valores de forma eficiente y concurrente, lo que es muy útil para operaciones asíncronas como este caso específico que es la obtención de datos de una base de datos. Entonces nuestra función se llama getContactsFlow y va a devolver un flow conteniendo una lista de contactos. Ahora nos falta algo más importante acá y es que como queremos listar únicamente los contactos dependientes de un usuario, es decir, que un usuario específico lo haya creado y esté ligado a ese contacto, pues solamente deberían listarse sus contactos y no así todos los que existan en la base de datos. Por lo cual vamos a necesitar crear una variable global más en la parte de arriba acerca de una referencia a la autenticación o en este caso al usuario que esté logueado en este momento en la aplicación. Entonces para ello creamos una variable llamada outManager y debemos crear una instancia de la clase que tenemos que administra las sesiones de usuario llamada outManager. Necesita el contexto por lo que necesariamente realTimeManager necesitará un parámetro de ingreso al crear una instancia de Real Time Manager, que es el contexto. Una vez hecho eso, ya podemos enviar el contexto acá, que es el... A una instancia de OutManager y en OutManager tenemos las funciones necesarias para poder obtener lo que necesitamos. Y justamente esta es la función que necesitamos, es decir, el usuario actual que está logueado en la aplicación, GetCurrentUser. Una vez que ya tengamos una referencia de OutManager, volvemos a nuestra función para poder obtener el listado y en una variable llamada idFilter para poder realizar un filtrado, llamamos a la función GetCurrentUser y obtenemos el UserID o el UID del usuario que se encuentra en este momento logueado en la aplicación. Ahora lo que hacemos es crear nuestro, nuestro flow gracias a un callback que va a estar constantemente escuchando los cambios que existan en la base de datos. Entonces acá tenemos nuestro oyente, el cual gracias a una referencia de la base de datos, adicionamos un oyente de la función add value. Event Listener, en la cual nos obliga a implementar dos funciones que es el onDataChange y el onCancel. Con este listener que tenemos creado acá vamos a poder recibir actualizaciones inmediatas si es que hay algún cambio en la base de datos y se va a reflejar en todos los usuarios que estén en ese momento activos en la aplicación. Entonces en el onDataChange lo que va a llegar como, el, como parámetro acá es un snapshot, que es básicamente una captura de los datos en ese momento. Y lo primero que tenemos que hacer es convertirlo a una lista de objetos contacto. Entonces lo convertimos y también lo que vamos a hacer es... En cada objeto contacto que se esté mapeando o convirtiendo a una lista, a un objeto contacto, acá se está realizando ello. En cada objeto vamos a obtener también su key, es decir, su identificador, porque automáticamente no se obtiene. Así que tenemos que hacer una maniobra para poder obtener el key de un contacto específico y adicionarlo o setearlo en el, en el parámetro key de nuestro objeto contact. Y una vez que ya tengamos la lista, pues la enviamos con el try send a través del flow y el track. Solamente estamos filtrando los. Contactos que pertenezcan a determinado usuario y en la función on cancel, si es que pasa algún error pues va a cerrar el canal con el error correspondiente y también del callback flow lo que tenemos es una wait close que cuando el flujo se cierra pues va a eliminar lo que es el oyente o el listener para evitar fugas de datos entonces con eso ya tenemos nosotros creada nuestra función get flow que va a estar pendiente de todos los datos que vayan adicionándose o eliminándose en la base de datos para poder mostrarlos ahora ya tenemos todas las funciones listas para poder llamarlas desde nuestro Diseño. Pero primeramente, para poder abrir esas dos pantallas, anteriormente realizamos de esta manera. En este botón grab tenemos la posibilidad en el home screen.kt Tenemos la posibilidad de poder abrir tanto contact screen. Como notes Screen. Entonces, para no tener problemas con la recomposición, mejor lo enviamos como un parámetro al momento de crear una instancia de determinada pantalla. Entonces, lo que vamos a realizar es crear una instancia de la clase Real time Manager para poder enviarlo como parámetro a Contact Screen. Y también probablemente necesitemos una referencia a OutManager. En este caso lo vamos a hacer así. En el siguiente caso de, de Cloud Firestore vamos a hacerlo de manera distinta. Pero acá podemos enviar incluso también una referencia a OutManager desde acá. Entonces, para crear una referencia de Realtime Manager necesitamos el contexto. Por lo que vamos a tener que aumentar acá como parámetro recibir el contexto también acá. Por lo que para esta función llamada BottomNapGraph tenemos como parámetros NAPController, un context y también OutManager que tenemos que enviar seguramente cuando llamemos esta función. Por lo que si nos dirigimos más arriba donde se encuentra la llamada a esa función composable que modificamos, tenemos que enviar el contexto y también una instancia de outManager. Vemos que de outManager no tenemos problema porque está en la variable out, pero no tenemos el contexto, por lo que debemos también volver más arriba y por acá obtener el contexto de un composable que lo utilizamos con localcontext.current. Entonces ya tenemos el contexto, también la llamada a esa función, ya estamos enviando correctamente los parámetros del nav controller, el contexto y una referencia de outManager. Dichos parámetros lo estamos recibiendo en esta función, además de la referencia que estamos creando de realtime manager de una instancia, y ahora sí lo podemos mandar a través de context screen. De esta manera, en la variable realtime enviamos la instancia que creamos de la clase realtime manager. Y en la variable outManager, la instancia que tenemos de ingreso acá como parámetro de outManager. Nos muestra con un error porque no tenemos estos parámetros definidos en la creación de este contactscreen screen. Por lo que ahora sí nos dirigimos al archivo contacts screen.kt. Ya que lo primero que tenemos que adicionar es los dos parámetros que están ingresando para poder crear en todo caso este contactscreen screen, que es un composable. Entonces adicionamos los parámetros y ya no nos debe mostrar ningún error en Home Screen. Está todo perfectamente correcto. Ahora en Contacts screen, screen ya podemos hacer la llamada o la obtención del flow del listado de contactos que queremos obtener para poder mostrarlo en nuestra aplicación. Ahora lo que debem, debemos hacer es obtener la lista de contactos a través de un flujo, los cuales lo vamos a asignar a la variable contacts. Es decir, que en esta variable contacts ya tenemos el flujo del listado de contactos listo para poder utilizarlo. Ahora, ¿qué hacemos con este listado de contactos antes de realizar las acciones de adicionar y eliminar? Podemos ver directamente más abajo, en nuestro cuerpo de este scaffold, en el cual tenemos una validación, ¿verdad? Tenemos un if, en el cual la validación correcta sería en caso de que en la lista de contactos del flow sea nula o vacía, o en todo caso... En caso de que no sea nula o vacía, va a ingresar a mostrar el contenido en un call. En caso de que sí sea nula o vacía esta lista de acá, lo que va a hacer es mostrar un icono al medio de la pantalla y un texto que diga no se encontraron contactos. Y en caso de que sí existan elementos... Lo que vamos a hacer es iterar esa lista. Gracias a un for each, iteramos. Acá tenemos el objeto, cada uno de los objetos que estamos iterando. A través de un ítem, agregamos un ítem cada vez que haya un nuevo elemento. En este caso, llamamos al composable llamado contact item. Le enviamos el contacto como tal y también una instancia de Realtime. Entonces, con esto ya estaría nuestro listado. Ahora vayamos a ver qué tenemos en contact item y por qué tenemos que enviarle una referencia de real -time database. Entonces, en Contact Item, lo que tenemos acá es el estado de que si va a estar abierto o cerrado el diálogo para poder eliminar un contacto. ¿sí? La función para poder eliminar el contacto la tenemos acá, que no la estamos realizando todavía. En este caso, el estado inicia en falso. Y en esta validación que tenemos acá, falso no va a ingresar para nada. Cuando sea verdadero y cambie su estado, automáticamente lo que va a hacer es llamar al, al Composable Delete Contact Dialog, en el cual van a poder realizar dos acciones: confirmar el eliminado. O, o poder apagar o en este caso ocultar el diálogo. Si bajamos más abajito tenemos nuestro CARD con nuestro diseño. Esto va a ser para el, el listado de elementos que tenemos. Vamos a mostrar acá, por acá nos dice un texto, ¿no? Otro texto y otro texto. Entonces acá tenemos que modificar para poder mostrar la información correcta. Que nos está llegando en el objeto contact. Entonces, en el primer campo de texto, vamos a mostrar el nombre del contacto. En el siguiente campo, vamos a colocar el número de teléfono. Y en el tercer campo, colocamos su correo electrónico. Así, con esos datos, pues ya le estamos dando uso al objeto contact que está llegando como parámetro a este composable que es el contact item. Entonces, con eso ya tenemos y ya estamos mostrando la información correcta en nuestra pantalla. Y finalmente, tenemos acá en este row. Un botón que dice que cuando hagamos clic el estado de Show Delete Contact Dialog lo va a colocar en True. Eso quiere decir que como estamos, estamos controlando el estado de esa variable llamada Show Delete Contact Dialog, va a hacer que automáticamente se muestre el diálogo llamado Delete Contact Dialog que tenemos en ese diálogo. Tenemos esto, básicamente el diseño y las llamadas a las funciones que vamos a realizar. Es un diálogo de alerta, el texto que va a decir nada más para poder confirmar si queremos eliminar el, el contacto o no. Entonces, si le damos clic en confirmar, va a ejecutar la función onConfirmDelete que se encuentra en esta acción de la llamada de este diálogo. Y lo que va a realizar ahí en este caso nos dice que va a llamar a la función onDeleteContactConfirm y también va a colocar el estado del diálogo otra vez en falso para que se pueda cerrar. Ahora sí, lo que podemos hacer acá es llamar a una instancia, a la instancia de Realtime Database, llamar a la función delete contact y enviarle específicamente el key o la clave o el identificador de un contacto. Y automáticamente lo que va a hacer es ello es eliminar de la base de datos este contacto que hemos seleccionado. Entonces, con ello ya tenemos la posibilidad de realizar nuestro listado, nuestro listado de elementos, ya los tenemos. A través de Contact Item, vimos que teníamos la posibilidad de eliminar un contacto y también ya lo hicimos. Ahora lo que nos falta es poder adicionar un contacto y eso donde lo realizamos a través de este Floating Action button que tenemos más arriba. Al hacer clic, nos dice que vamos a manejar también el estado del diálogo llamado Show Add Contact Dialog. Entonces, igual estamos manejando el estado de este diálogo y cuando se abra, pues va a pasar algo y seguramente nos va a abrir un diálogo con, los, con la información que queramos nosotros guardar. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer clic en este floating action button, cambiamos el estado de la variable, de la variable show at contact dialog. Eso automáticamente salta acá y se va a convertir en verdad y va a ingresar este. Lo que hacemos es llamar a este composable llamado add contact dialog, el cual nos pide tres parámetros. El primero es la acción on contact add, que es para poder adicionar un contacto. El segundo parámetro es el parámetro para poder ocultar el diálogo. Y finalmente, una instancia a Outmanager. Si vamos a Add Contact Dialog y vemos que tenemos los parámetros que mencionamos, ¿no? Para adicionar, para ocultar y también una referencia a Outmanager. No sabemos por qué tenemos esta referencia que ahora lo vemos. Estamos manejando el estado del nombre, del número de teléfono y del correo electrónico, que son los elementos que están en el diseño. Si vamos más abajo, pues tenemos acá un text field que estamos manejando el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico. Entonces, toda esta parte de acá simplemente es diseño y nos interesa el valor de cada text field. Que lo estamos manejando en estas tres variables. De acá. Lo que estamos haciendo acá es crear otra variable llamada UID y, gracias a la referencia de OutManager, obtenemos el identificador del usuario que está logueado en este momento en la aplicación. ¿Para qué? Como este es un, un composable para poder adicionar un contacto y mencionamos que queremos tener solamente los contactos ligados a un usuario, entonces tenemos que sí o sí obtener el identificador para poder adjuntarlo al objeto y eso adicionarlo. Entonces, cuando en nuestro dialog cuando tengamos que hacer clic en el botón agregar, en el cancelar simplemente nos va a cerrar el diálogo. En el botón agregar, lo primero que vamos a realizar cuando hagamos clic en agregar es crear un nuevo objeto de tipo contact. Le enviamos con el nombre, justamente que se está manejando el estado del text field, el teléfono y el correo electrónico. Además, como ya tenemos el identificador del usuario, lo mandamos también adjuntado al objeto. También llamamos a la función de callback para agregar el contacto y le enviamos este nuevo contacto. Y finalmente limpiamos los campos, es decir, las variables que estamos manejando acá, el estado de los text fields, los vamos a setear en vacío para que ya no tengan ningún valor. Ahora, una vez que tenemos ya esto, vamos a ejecutar la función callback que tenemos del. Un contact add. Entonces si volvemos al if donde estamos validando el estado del diálogo si está abierto o cerrado, en este caso entonces ya tenemos acá el contact, nos está ingresando y simplemente de la instancia que tenemos de real time database llamamos a la función add contact, le enviamos el contacto y simplemente cerramos este diálogo. Y ahora ya tenemos la posibilidad de hacer correr la aplicación. Una vez que la aplicación haya corrido, ya tenemos una sesión iniciada en este caso en la aplicación que es con esta cuenta llamada Kotlin La Paz. Como validamos en esta sección de acá, que si no existe ningún elemento en el listado, pues que nos muestre este icono que tenemos acá, con el texto no se encontraron contactos. Ahora ya podemos hacer clic para poder adicionar un nuevo contacto. Nos abre un cuadro de diálogo donde podemos nosotros adicionar información. Una vez que ya tengamos los datos colocados ahí en este diálogo de nombre, teléfono y correo, podemos darle clic en agregar. Y automáticamente se va a listar en esta pantalla. Lo que nos tocaría ver ahora es en la base de datos si realmente se adicionó esos datos. Si vemos acá, se creó automáticamente este nodo contacts o este child contacts. Si lo desglosamos, tenemos acá un identificador con elemento. Y acá tenemos contacto 1, contacto 1, el número de teléfono, el identificador del usuario. Y si podemos agregar otro. Y si le damos clic en aceptar o agregar. Veremos que inmediatamente en la base de datos se actualiza y se agrega un nuevo elemento. Esa es una característica súper interesante de Firebase, en este caso de esta base de datos, de Real Time Database, que la información se sube inmediatamente rápida, sumamente rápida. Ahora podemos probar un nuevo contacto para poder eliminarlo. Y vemos que lo agrega nuevamente en la base de datos. Lo vamos a eliminar haciendo clic en el diálogo de eliminar contacto. Le decimos que aceptar. Y automáticamente se elimina tanto del listado de nuestra aplicación como de la base de datos. Y eso es instantáneo. Probemos una cosa más, que es ingresar con otra cuenta de usuario. Cerramos sesión y vamos a iniciar sesión con otra cuenta. Por ejemplo, mi cuenta personal. Si ingresamos, vemos efectivamente que no tenemos ningún contacto creado. Pero en la base de datos seguimos teniendo dos. Vamos a crear uno nuevo desde mi cuenta. Le damos clic en agregar y automáticamente va a agregar un nuevo contacto. Pero en este caso en mi cuenta de usuario. Probamos una vez más y cerramos sesión. E iniciamos sesión con la cuenta de usuario donde ya teníamos dos contactos. Y justamente ahí vemos nuestros dos contactos que tenemos. Entonces ya tenemos la posibilidad de poder realizar altas en nuestra base de datos con la función add contact. En este caso simplemente llamamos a la función set value a través de un child que se vaya a agregar con una llave única. También la posibilidad de poder eliminar contactos con la función remove value a través de un child específico que le vayamos a dar. Y también poder obtener un listado de los elementos y mantenerlos en tiempo real. ¿A qué me refiero en tiempo real? Por ejemplo, si alguien en la base de datos o algún otro usuario modifica este contacto, por ejemplo, los cambios se van a ver inmediatamente en la aplicación. Por ejemplo, en vez de contacto 2, voy a colocar contacto y aumentarle dos números dos más y automáticamente ya se mostró acá. Es inmediato el cambio. Voy a cambiar este a 1, 1, 1, 1, Enter. E inmediatamente se está viendo el cambio acá. Es sumamente rápido e instantáneo. O sea, el cambio es en tiempo real. Así que solamente te falta realizar y adicionar la función para poder actualizar un contacto. Probablemente tengas que crear o tal vez reutilizar la interfaz o el diálogo que tenemos para poder adicionar un contacto. En este caso, para poder ya enviarle datos cargados y llamar a esta función. También, si quieres comprobar que esta base de datos es un JSON, puedes darle clic acá y exportar JSON. Lo podemos guardar y por ejemplo yo le estoy abriendo acá en mi navegador y lo que tenemos es este json de acá tenemos un json con un child principal llamado contacts y después cada uno con un identificador único identificador único de cada contacto y cada contacto estos dos están con el mismo usuario y este con otro usuario está ligado a otro usuario y con los datos que ya vimos que pudimos adicionar entonces de esa manera ya tenemos nuestra Aplicación Android con la posibilidad de almacenar información desde nuestra aplicación hacia Firebase Realtime Database. Bien, ¿qué te pareció Realtime Database? Es importante recalcar que no es la única opción que nos brinda Firebase. Tenemos también Cloud Firestore, la cual lo veremos en otro video. Pero este servicio de almacenamiento de datos que vimos es realmente llamativo y útil, ¿verdad? ¿O no me dirás que no? Pero una de las cosas que nos da un poco de incomodidad es tener problemas en las consultas con muchas anidaciones que tengamos. Pero por lo demás es un servicio por lo demás útil para nuestras aplicaciones. Si viste código en este video que pasé de largo es porque tenemos los lugares perfectos para que puedas aprender como todo un DevExpert. Solo debes ingresar a DevExpert.io y apuntarte a los programas gratuitos para aprender Android, Kotlin y Jetpack Compose de manera básica. Pero si quieres profundizar, apúntate a los programas Export y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Dejé pendiente la acción de editar un contacto. Es tu turno de completar la aplicación para que puedas practicar y practicar. Si tienes dudas o sugerencias, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que el código fuente se encuentra en un solo repositorio de GitHub, cuyo enlace está en la descripción de este video. Necesito una base de datos que me permita tener una estructura bien definida de mis datos. No quiero crear un servidor ni realizar configuraciones tediosas que no tengo idea cómo hacer. También algo realmente importante es que pueda realizar sincronización de datos en distintos dispositivos, que me permita escalar mi negocio y obviamente que tenga un buen nivel de seguridad de los datos. Pero, ¿y hey, qué tenemos aquí? Ok, podemos utilizar Cloud Firestore que te permite realizar todo lo mencionado y mucho más. Hola, Dev Experts. Les doy la bienvenida a este video donde veremos cómo adicionar una base de datos en tiempo real muy popular como Cloud Filestore a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? Vamos a codear. Pero antes, primero veamos qué es Cloud Firestore, por si es la primera vez que estás por utilizar este servicio. Imagina que Cloud Firestore es como un asistente personal súper organizado para tus datos. Piensa en él como ese amigo que nunca olvida tus planes, pero en lugar de recordar citas, guarda todos tus datos en su bolsillo virtual. Puedes decirle, oye Firestore, almacena mis notas, mis fotos y hasta mis listas de tareas. Y voilà. Él se encargará de guardar todo eso en su nube mágica. Pero lo más divertido es que no solo guarda tus cosas, también es un mago de la sincronización. Si agregas una nueva nota en tu teléfono, Firestore se asegura de que aparezca como por arte de magia en tu tableta, en tu computadora y en todo dispositivo. Así que resumiendo, Firestore es como tener un asistente personal que almacena y sincroniza tus datos sin importar si eres más fan de las notas que de las notas pegajosas. Una diferencia grande con las bases de datos que probablemente todos conocemos es que Cloud Firestore se maneja a través de una base de datos no relacional o también llamada NoSQL, que te permite estructurar los datos de una manera distinta. Firebase también nos proporciona utilizar Realtime Database, que es otra base de datos en tiempo real no relacional que lo vimos en un video anterior. Ambas bases de datos son no relacionales, por lo que es bueno que te familiarices con este tipo de estructura para bases de datos. Para integrar Cloud Firestore en nuestro proyecto Android. Primero tenemos que ingresar a nuestra consola de Firebase a nuestro proyecto con el que estamos trabajando y nada más recalcar que si es la primera vez que están viendo estos videos, tenemos un video que es el primero donde estamos realizando la integración y configuración inicial de esta aplicación con una aplicación Android. Así que les invitamos a visitar el primer video y para acá tenemos que ingresar inicialmente a la sección que dice Firestore Database. Si ingresamos a Cloud Firestore, le damos clic en Create the Database y nos da, al igual que con Real-Time Database que mencionamos en el anterior video, tenemos dos modos, el modo producción o modo de pruebas. En este caso estamos simplemente en modo de pruebas. En caso de que ustedes vayan a subir su aplicación al Play Store o alguna tienda, es recomendable que ustedes lo coloquen en el modo producción para que así sus datos pues... No cualquier aplicación o usuario puede acceder a sus datos o modificar datos de su base de datos. Entonces, vamos a darle clic en test mode. Siguiente, nos dice dónde se va a localizar nuestra base de datos de Cloud Firestore. Lo dejamos en el, la opción por defecto. Le damos clic en habilitar y esperamos ahí unos segunditos. A que termine de configurar y crear nuestra base de datos. En el anterior video veíamos algo de Real Time Database y mencionábamos que la estructura que sigue este tipo de base de datos, que es también en tiempo real y de Firebase, es a través de un JSON. Es decir, que únicamente toda la base de datos es un JSON y que va a tener distintos JSON objects en los cuales ustedes van a poder adicionar más, más, más información. La desventaja de ello es que cuando ustedes quieran realizar alguna petición, alguna consulta específica de algún dato muy interno, por, por ejemplo, o una condición con un dato bastante interno, puede conllevar a que las consultas sean bastante complejas o en todo caso no tan claras e incluso se podría ver feo realizar una, una consulta con distintos niveles de anidación y eso conllevaría que probablemente no podamos escalar fácilmente nuestra aplicación. Entonces, por ello es que se sacaron la actualización de Realtime Database, que es Cloud Firestore. Cloud Firestore maneja de distinta manera lo que es nuestros datos, ya no simplemente en un JSON, sino a través de colecciones, documentos y datos. Es decir, que podemos tener distintas colecciones de, de información. Dentro de cada colección pueden haber varios documentos, y esos documentos contienen información. Entonces vamos a tener acá tres columnas donde van a estar eh, por bloques, seleccionados los niveles de nuestra información. Podemos tener distintas colecciones. Algunos pueden asemejar que una colección podría, entre comillas, ser una referencia directa a una tabla en una base de datos relacional. No es tan así, no se tienen llaves primarias, ni foráneas, ni nada de ello acá. Pero se podría asemejar a que una colección podría ser, entre comillas, como les digo, un equivalente tal vez a una tabla en una base de datos relacional. Pero... Pues acá es totalmente distinto. Mejor no, no se enfoquen en, en ello, en tratar de encontrar similitudes, sino que esto es otra manera de manejar los datos. Y en este caso, Cloud Firestore lo, lo mantiene de una manera un poco más estructurada que Real Time Database. Entonces, acá básicamente, igual no tenemos que hacer nada más que activar y crear la base de datos. Ya la tenemos activada y creada, por lo cual nos tenemos que dirigir directamente a Android Studio para poder realizar las configuraciones necesarias que, que tenemos que realizar. Lo primero para hacer es ingresar a nuestro archivo build.gradle del módulo y agregar la dependencia. Anteriormente agregamos Firebase Database que es para real time database, ¿no? Ahora tenemos que agregar lo que es la dependencia para Firestore. Entonces, la dependencia es esta de acá: com.google.firebase:firebase-firestore.ktx. Una vez hecho esto, sincronizamos el proyecto y listo, ya tenemos nuestro, nuestra dependencia lista para poder utilizar los dos distintos métodos, clases y funciones de Firestore en nuestra aplicación Android. Antes de entrar a ver el código, podemos hacer correr nuestra aplicación y ver cuál es el código base que tenemos. En este caso, ya tenemos iniciada sesión acá en esta aplicación. Tenemos que dirigirnos a la siguiente pestaña que es de notas. Esta pestaña es con Realtime Database. Esta pestaña es de notas y no tenemos absolutamente nada más que un botón flotante, un Floating Action Button con el símbolo de más para poder adicionar una nueva nota. Entonces, de manera similar como hicimos este ejemplo de acá, que es el de contactos, para poder agregar contactos, eliminar contactos y listar contactos, vamos a tener la sección de notas de manera muy similar. Entonces tenemos que hacer acá un listado de los elementos. La diferencia va a ser que acá lo vamos a hacer en formato de grilla, sí, en formato de grilla y que se pueda redimensionar de acuerdo al alto del contenido que tenga. Entonces ahora sí nos dirigimos al código que tenemos nosotros acá como código base para poder iniciar con este, con este ejemplo que queremos realizar integrando Cloud Firestore en nuestra aplicación. Inicialmente tenemos lo que es nuestro objeto. Tenemos acá una clase llamada Note en el cual vamos a agregar los distintos atributos de esta clase también tenemos lo que es en el paquete UI screens de v, tenemos a Notes Screen en Notes Screen tenemos ya todo el diseño que vimos bueno que en este caso es una una página vacía porque vamos a ver en este momento que tenemos acá estamos manejando el estado de nuestro diálogo para poder adicionar una nueva nota muy bien también una variable scope para poder ejecutar de manera segura y correcta algún proceso asíncrono a través de una corrutina dentro de un composo en el diseño netamente tenemos ya un scaffold en este scaffold tenemos el floating action button que mencionamos hace un momento el cual que cuando hacemos clic pues va a ser que el estado de esta variable que controla cuando está abierto o cerrado nuestro diálogo para poder adicionar una nueva nota. Lo cambiamos a verdad, eso va a ser que tenemos que abrir nuestro diálogo. Entonces, automáticamente acá abajo tenemos este if, donde si cambia el estado de esta variable, de true a false o de false a true en este caso, automáticamente lo que va a hacer es abrir este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo que tenemos una nota para poder adicionar la misma y también para poder cerrar. Luego, más abajo, que tenemos? La validación. ¿No? Si es que tenemos algún, alguna cantidad de elementos disponibles, es decir, en la base de datos tenemos información, pues vamos a mostrar el contenido acá. Caso contrario, como es ahora, pues se va a mostrar un icono, que es el icono de la lista, justamente el mismo icono de, de la pestaña del botón Navigation Bar. Con el texto no se encontraron notas. En este momento solamente ingresa acá, que está vacío básicamente porque está con true. Este true lo vamos a modificar en un momento más para poder agregar la validación. Luego tenemos lo que es nuestro note item. Esto lo vamos a llamar acá. Cuando vayamos a listar los elementos, vamos a listar diferentes elementos de tipo note item. Este note item lo que está recibiendo de parámetros es una nota, obviamente la que queremos del que queremos mostrar la información, una referencia de Firestore, Manager que vamos a ver en este momento que es y un evento para poder eliminar esta nota. Ahora, también desde Note Item tenemos otro diálogo que podemos abrir. En este caso, es el diálogo para poder eliminar una nota. Manejamos el estado de ese diálogo. Si el estado cambia, pues de, de falso a verdadero se va a abrir el cuadro de, de diálogo para poder eliminar una nota aquí la función para poder eliminar directamente y en la base de datos acá la interfaz gráfica para poder preguntar al usuario si quiere eliminar o no más abajo tenemos también el diseño de un ítem no estamos ahorita en el composable que dice note item acá abajo entonces tenemos en este card cómo se va a ver cada uno de los elementos tenemos en una tarjeta vamos a colocar un texto por acá y otro texto por acá que no sabemos qué es en un momento más vamos a ver y un icono al final que dice eh, bueno que un icono con el icono del bas del bastón del eliminar para poder eliminar esta nota específica también tenemos cuando hagamos clic en el Floating Action Button del botón para adicionar una nueva nota, nos abre este diálogo de acá, sí, en el cual manejamos el estado de un título y un contenido. Entonces ya acá ya vamos viendo un pequeño spoiler de qué debería contener nuestro objeto Note. Debe, debería tener inicialmente un título y un contenido. Vamos a agregar un par de atributos más, pero estos son los esenciales, los cuales se están controlando hacia su estado a través de estos text fields. Acá estamos, el título y el contenido. Todo lo que vayamos a escribir en los text fields, automáticamente se está manejando su estado y sus valores en estas dos variables y este diálogo pues va a tener un título que dice agregar nota dos botones un botón para poder agregar esta nota y otro para poder cancelar y cerrar este diálogo y finalmente al final tenemos nuestro diálogo que ya mencionamos más arriba que es acá simplemente está el dice que cuando hagamos clic vamos a ejecutar esta función llamada un confirm delete ¿no? para poder eliminar una nota eso es lo que tenemos en nuestro notes screen ahora vayamos a ver nuestra clase first store manager la vacía pero específicamente acá lo que tenemos que realizar es crear todas las funciones necesarias necesarias para poder conectar directamente con la base de datos. Como mencionábamos anteriormente, igual no estamos haciendo una estructura muy avanzada, simplemente dividiendo en ciertos archivos para no tener que cargar tanto en, en la pantalla del screen. Listo, ahora sí empecemos a hacer código. Lo primero que hicimos fue adicionar la dependencia, estamos muy bien con él. Ahora vayamos a hacer el modelo. Ingresamos a notes y lo que vamos a agregar van a ser los distintos parámetros de Note. Lo convertimos a un data class, va a tener los parámetros de un identificador. En este caso, el identificador de una nota en la base de datos en Firestore se llama el tal cual ID a diferencia de Real Time Database que se llama Key OK. Aquí se llama directamente ID, porque lo estamos dando soporte para que pueda ser nulo, porque en sí no vamos a enviar ningún identificador, sino lo que vamos a hacer es más bien obtener el identificador que se vaya a asignar cuando mandemos este, esta información que tenemos acá. El user ID, ¿por qué? Porque estas notas van a estar ligadas a un usuario específico. Entonces vamos a colocar acá el, el identificador del usuario al que pertenece esta nota para poder listar solamente las notas de un determinado usuario. Y acá el título y el contenido que van a ser de las notitas que vamos a crear. Una vez que ya tenemos nuestro objeto, nuestra clase note, podemos proceder a ir a nuestra clase Firestore Manager, en la cual vamos a crear todas las funciones de altas, bajas, modificaciones con Cloud Firestore. Inicialmente, para poder crear una instancia de Firestore Manager, vamos a necesitar en algún momento probablemente un contexto. Por lo tanto, para crear una instancia de Firestore Manager, Vamos a necesitar sí o sí el contexto. Y ahora lo que hacemos es crear una instancia en una variable llamada Firestore, que vamos a crear una instancia de nuestra base de datos Firebase Firestore. También vamos a crear una variable con una instancia de OutManager. Recordando, OutManager es nuestra clase donde tenemos los métodos y funciones necesarias acerca de la autenticación que tenemos en esta aplicación. ¿Y para qué lo necesitamos? Pues para obtener el User ID. Este User ID nos va a permitir realizar el enlace de una nota con un usuario. Específico, por eso es que sacamos de Out Manager el usuario que en este momento se encuentra logueado y sacamos su identificador. Así, con ese identificador, vamos a poder adicionar una nueva nota. Ahora sí, ya podemos agregar todas las funciones necesarias que vayamos a requerir. La primera va a ser una función llamada AddNode. En este caso, vamos a crear las funciones de tipo suspendidas. Esta función va a recibir como parámetro un objeto de tipo Node y antes de adicionarla, en este mismo objeto, en el parámetro UserID, vamos a colocar o asignar o set el user ID que tenemos del usuario actual que está autenticado. Luego con la instancia de First Store llamamos específicamente a una colección llamada Notes. Si no existe, la va a crear y si existe, pues automáticamente va a ingresar a esta colección de datos que tenemos en nuestra base de datos en First. Llamamos a la función ADD que le enviamos el objeto de tipo Note y gracias a la extension function await y nuestra función suspendida, pues va a realizar el proceso de manera síncrona. Luego para poder actualizar, y esto igual se los dejo de tarea para que ustedes puedan realizar el proceso de actualización de una nota, creamos una función suspendida llamada updateNotes, recibimos una nota y lo que vamos a realizar es obtener una referencia de la nota a través de su identificador y actualizar sus datos, entonces obtenemos una referencia a notes con un documento específico que en este caso con esa nota de referencia con ese identificador pues podemos asignar una nueva nota en esta misma referencia, de manera así, para poder eliminar una nota igual creamos una función suspendida llamada deleteNotes, recibimos en este caso no un objeto sino simplemente un string que va a ser el identificador de la nota. Con esto obtenemos una referencia de la nota a través de su este identificador y lo eliminamos. Accedemos a la colección notes a través de este, de este note ID accedemos a una nota específica y gracias a esa referencia pues podemos eliminar de manera asíncrona. y por último creamos la función get notes flow al igual que el anterior ejemplo que hicimos con real Time database en este caso con cloud firestore de igual manera vamos a manejar un flow si no saben qué es un flow pues en resumen es un flujo continuo de datos que, que se puede producir transformar y consumir de manera asíncrona es una manera similar a trabajar con rx java o tal vez las promesas en javascript estos flujos que vayamos a crear van a permitir manejar secuencias de valores de forma eficiente y concurrente lo que en este caso es útil para realizar operaciones asíncronas como la obtención de datos o la adición de datos etcétera para nuestra base de datos en cloud firestore entonces vamos a utilizar en este caso un flow esta función llamada getNotesFlow que va a retornar un flow de una lista de notas y a la vez creamos en este caso un callback de tipo flow y lo primero que vamos a realizar en este caso es obtener una referencia a la colección notes filtradas por el identificador del usuario y ordenado por el título es decir que tenemos acá nuestra referencia a la, a la base de datos Firestore, accedemos a una colección específica llamada Notes y acá podemos utilizar una condición. En este caso que es where equals to, mientras que sea igual que el campo user ID que existe en esta colección, en algún documento, sea igual al user ID que tenemos acá. Es decir, que solamente de los usuarios que estén logueados, de ese usuario específico, solamente sus notas. Además de ordenarlo por el título. Y así podemos ir agregando acá algunas condiciones para realizar esta petición. Ahora agregamos un listener para los cambios en los documentos de la colección. Entonces creamos una suscripción y estamos agregando este listener para ver todos los cambios que existen en esta colección de datos que tenemos llamada notes. Y entonces lo que tenemos que realizar ahora es... Gracias a este snapshot que tenemos acá, que básicamente es una captura de los datos en ese momento, vamos a realizar una iteración. ¿Para qué? Para poder convertir estos datos que nos están llegando en un snapshot que es en un tipo de dato de Firebase, convertirlo a una lista de datos de tipo node. Por ello creamos este mutable list of que almacena objetos de tipo Note, llamado notes. Ahora lo que hacemos es iterar. En el anterior caso utilizamos un for each, ahora podemos utilizar directamente un for e iterar los documentos de este query snapshot que nos está llegando a nosotros. Lo que realizamos es objeto por objeto, mapearlo, convertirlo a un objeto de tipo note específico de Kotlin y también lo que hacemos es en el objeto local que nosotros tenemos de tipo note vamos a asignarle el identificador de determinado documento ya que no es automático y finalmente simplemente lo adicionamos a esta lista que acabamos de crear. Una vez que tengamos toda la lista creada pues la vamos a enviar la lista de notas a través del canal llamada... Callback Flow. Y finalmente, al cerrar el canal Callback Flow, pues vamos a eliminar el Listener para evitar que existan fugas de memoria. Y listo, con esto ya tenemos todas nuestras funciones para realizar altas, modificaciones, bajas, consultas y todo a través de la instancia que tenemos de Firebase Firestore. Entonces, con esto solamente nos queda ahora llamar a todas estas funciones desde la interfaz de usuario. Ahora nos dirigimos a Notes Screen donde tenemos que realizar todas las llamadas de, estos, de, estas, de estas funciones que acabamos de crear. Si vamos al principio de la, de la clase de, este, de este archivo, tenemos una función llamada notes screen y no tenemos ninguna referencia a nuestro archivo Firestore Manager, ¿no? Entonces lo que probablemente vamos a necesitar acá es tener como parámetro de ingreso una instancia de Firestore Manager. Y probablemente al agregar como parámetro Firestore Manager a este, esta función, pues en home screen deberíamos tener un nuevo error porque en el botón grab que tenemos acá, estamos llamando tanto a contact screen, que le enviamos una referencia de real time en manager, y también tenemos a note screen, que justamente acá nos está marcando un error. Entonces lo que tenemos que hacer acá, es crear una instancia de store manager, para poder enviarlo a través de Notes Screen. Listo, entonces creamos una instancia de Firestore Manager y lo enviamos como parámetro en Notes Screen. Entonces, ahora sí en Notes Screen podemos acceder a todas esas funciones que tenemos para poder acceder a la base de datos. Entonces, ahora lo que tenemos acá, como les mencionaba hace un momento, esto básicamente es el estado del diálogo que tenemos que nosotros controlar. Y ahora lo que creamos es una variable llamada notes, la cual va a recopilar una lista de notas a través del flow de Firestore Manager. Entonces, este se va a encargar de poder obtener todo el listado de notas que tenemos. Y a la vez va a tener un listener que va a estar escuchando constantemente cualquier cambio que exista en la base de datos. Entonces ya tenemos acá lo que son las notas. Tenemos un listado de notas. Y estas ya podemos nosotros manejarlas, mostrarlas o como queramos realizar. Entonces vamos a ir más abajo, un poquito más abajo, donde vamos a realizar el listado. Justamente acá, donde tenemos nuestro Lazy Vertical Staggered, staggered Grid. Vamos a cambiar ahora este parámetro true que tenemos acá por una validación que dice: mientras que no sea nulo o o vacío esta lista que estamos obteniendo de ese flow, es decir, mientras que esa lista no sea vacía o nula, vamos a mostrar su contenido. Y en caso de que sí sea vacía o sea nula, pues vamos a mostrar un icono y un texto que diga no se encontraron notas. Entonces, en caso de que no sea nulo o vacío el contenido de esa lista obtenida de ese flow, pues vamos a mostrar nosotros e iterar esta lista que tenemos acá y ahora gracias a un for each e iteramos la lista de notas agregamos un nuevo ítem a staggered grid y llamamos al composable note item al cual le tenemos que enviar una nota y también una referencia a first. entonces este es el que va a ser un elemento de nuestra lista o nuestro staggered grid en este caso volvemos en un momento acá porque nos falta una acción que tenemos que completar vamos a note item que está más abajo y este es justamente lo que está llegando nuestra nota una instancia Firestore y el onDeleteClick esa acción esa acción nos falta completar que lo vamos a hacer en un momento pero acá en note item, ¿qué tenemos? El control del estado del diálogo para poder eliminar esta nota. Tenemos acá nuestra función para ya eliminar esa nota propiamente dicha. La, la condición que estamos preguntando acá si es que el estado ha cambiado de falso a verdadero, pues vamos a mostrar delete note dialog. Ese delete note dialog, lo único que tenemos es acá abajo es el diseño. Tenemos acá un AlertDialog, dos botones, un texto, un botón que dice aceptar, otro que dice cancelar. Lo único que va a hacer es confirmar. Entonces volvemos acá arriba donde estábamos y lo que tenemos es que con Hagamos clic en el botón aceptar del diálogo, se va a ejecutar lo que es la función onDeleteNoteConfirm que está acá arriba y a su vez se va a ocultar el diálogo, es decir, que se va a cambiar el estado de true a falso para que se cierre ese diálogo. Y por ello, en esta función llamada onDeleteNoteConfirm, vamos a hacer la acción de eliminar nuestra nota. Podríamos hacerlo de dos formas, pero en este caso, si no, podemos borrar este parámetro de acá porque ya lo haríamos directamente en esta función. Entonces, vamos a colocar acá una corrutina, un coroutine scope para poder ejecutar la función de la instancia de Firestore que tenemos acá, la función delete notes. En este caso queremos eliminar de esta nota que nos está ingresando con ese identificador específicamente que lo elimine de la base de datos. Y listo, con ello ya tendríamos nuestra acción para poder eliminar nuestra nota y a la vez también listarla, porque aquí simplemente lo que está haciendo es listar, es mostrar en un elemento, pero acá sí nos falta completar. A. Nos está llegando esta nota, ¿verdad? Nos llega esta nota a la, al composable note item. Y si vamos más abajo en este card, tenemos una columna con dos textos y no estamos mostrando nada. Por ello vamos a agarrar nuestra nota y en este texto de acá mostramos el título de la nota. Y en el otro de acá abajo mostramos el contenido. En este contenido tenemos la posibilidad de tener varias column, varias filas, ¿no? Para poder mostrar el contenido de una nota. Ahora volvemos donde nos encontramos anteriormente, que es en el listado. Como ya lo hicimos la función click en, el, en la otra función de Note Item, pues eso lo borramos. Y básicamente con ello ya tendríamos las dos características listas, el listado y el eliminado de los elementos. Ahora lo que nos falta es adicionar, porque sin adicionar elementos no podemos probar nada. Vamos más arriba, tenemos nuestro Floating Action Button, el cual... Si hacemos clic, se va a abrir nuestro diálogo llamado Show, perdón, la variable Show Add Note Dialogs, cambia a True y se va a abrir el diálogo Add Note Dialog. Entonces, en este Composable Add Note Dialog, lo que tenemos son dos acciones: la acción de adicionar y la acción de ocultar nuestro diálogo. Si vamos a Add Note Dialog, estamos manejando el estado del título y el contenido. En nuestro Other Dialog, lo que tenemos es un título que dice agregar nota y un botón que dice agregar, otro botón que dice cancelar. También tenemos los dos text fields: este text textfield de acá tiene para varias, varias filas y este otro text field simplemente para colocar el título. Entonces lo que tenemos que realizar es en esta parte de acá la modificación. Entonces lo que hacemos en la acción click es crear un nuevo objeto de tipo note, le enviamos el título y el contenido que estamos colocando en nuestros text fields en la interfaz de usuario. Ese mismo objeto lo mandamos como parámetro en la acción on note add o en la función on note add que está mandando acá que lo vamos a realizar en la otra función de donde llamamos y por último setear el título y el contenido como base para que cambie su estado y no se contenga con la misma información que estábamos previamente. Ahora volvemos de donde llamamos, es decir, desde el Floating Action Button. Acá cuando cambie el estado, pues va a estar abierto el diálogo y acá es donde vamos a realizar la funcionalidad del de adicionado. Entonces, gracias a este Remember Coroutine Scope, creamos una corrutina asíncrona y vamos a add, llamar a la función addNote de First Store Manager. Le mandamos nuestra nota, que va a ser de manera asíncrona. De esa manera ya adiciona un nuevo elemento a nuestra base de datos. Y luego cambiamos el estado del diálogo a falso para que lo pueda cerrar. Y con ello ya podríamos hacer correr la aplicación. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación, tenemos la sesión iniciada de esa cuenta. Ingresamos a la pestaña de notas. Y efectivamente, como nosotros lo programamos, si no tenemos ningún elemento en la base de datos, nos va a mostrar estos dos elementos de acá que dicen no se encontraron notas y ahora lo que queremos es adicionar una nota así que hacemos clic en el botón más y ahora procedemos a escribir el contenido que queramos enviar en nuestra nota vamos a colocar un título y también un contenido para que se vaya a almacenar en la base de datos le damos clic en aceptar o agregar e inmediatamente vemos que en nuestra pantalla se adicionó una nueva nota Y dice este es el contenido de una nota de prueba verifiquemos si realmente se adicionó en nuestra base de datos si es que no se actualiza acá pueden hacer un refresh de la pantalla y vemos que tenemos una nueva colección llamada Notes tenemos un nuevo documento con su identificador único y acá en esta colección tenemos la información contenido de la nota de prueba una nota el user ID etcétera si agregamos otra y le damos clic en agregar podemos ver que nos agregó otra nota más en nuestra pantalla y si verificamos en la base de datos tenemos otra nota más acá que podemos utilizar si eliminamos una por ejemplo esta de acá le damos clic en, el, en eliminar pues vemos que se actualiza en la pantalla solamente con 2 y en la base de datos también se elimina. Y una última prueba si es que realmente con otra cuenta no tenemos ninguna nota. Vamos a cerrar sesión. Iniciemos sesión con otra cuenta, por ejemplo la mía. Vamos a la pestaña de notas y vemos que no se encontraron Ninguna nota. Entonces, gracias a Firebase ya tenemos nuestra aplicación con Real Time Database y con Cloud Firestore para poder almacenar información. Gracias a esta instancia que tenemos, podemos realizar adiciones, actualizaciones, que eso se los dejo de tarea, eliminar notas, obtener un listado con alguna consulta específica de, los, de, los, de las notas que queramos obtener gracias a un flow y todo esto con nuestro enlace a nuestra base de datos con Cloud Firestore. Ahora que tienes una idea de cómo agregar este servicio a tus aplicaciones Android con Kotlin. Y Jetpack Compose, como te mencioné antes, te dejo una pequeña tarea para que puedas completarla y a la vez practicar. También es bueno mencionar que puedes probar otros servicios similares y ver cuál se acomoda más a tus necesidades. Y también analizar otros proyectos con bases de datos no relacionales y aprovechar al máximo este servicio que nos brinda Firebase. No me puedo ir sin antes recomendarte que puedas tomar las formaciones que tenemos tanto gratuitas como de pago. Solo ingresa a devexpert.io y puedes aprovechar inicialmente las formaciones gratuitas de Android, Kotlin y Compose. Y si quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel, vea nuestras formaciones Expert en Kotlin Compose y Testing. Recuerda, solo ingresa a theexpert.io. Aparte de tener una base de datos en tiempo real con datos estructurados, en ocasiones necesitamos generar archivos en nuestras aplicaciones, como por ejemplo, reportes, logs, audios, videos, imágenes, fotografías. Y todo tipo de archivos que puedan ser de utilidad en nuestras aplicaciones y las podemos obtener mediante internet y no así dejarlas en el dispositivo de manera local. Para ese propósito, tenemos a Cloud Storage, otro servicio de Firebase para poder almacenar archivos en la nube. Hola, DevExperts, les doy la bienvenida a este video donde veremos cómo almacenar archivos en Cloud Storage desde nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? Empecemos. ¿Qué es Cloud Storage? Cloud Storage The Firebase es como un lugar seguro y conveniente en Internet donde puedes guardar y compartir tus archivos, como fotos, videos, documentos y más. Es como tener tu propio almacén digital en la nube, pero con algunas ventajas especiales, como que es fácil de usar, es seguro, tus archivos se almacenan de forma segura en servidores de Google, es muy rápido, los archivos se pueden cargar y descargar rápidamente. Es escalable, si necesitas más espacio para tus archivos, puedes aumentar la capacidad a medida que crece y su compatibilidad multiplataforma, con el cual puedes acceder a tus archivos desde dispositivos móviles, computadoras y otros dispositivos, lo que lo hace flexible y accesible desde cualquier lugar. Ahora toca ver la parte práctica, por lo que iremos a nuestro proyecto en Firebase, en el cual nos dirigimos a la sección de storage. Le damos clic en comenzar y nos... Pregunta al igual que las bases de datos si queremos iniciar en modo producción o en modo de prueba. En nuestro caso le vamos a dar el modo de prueba. Le damos en siguiente. La ubicación de los servidores donde se van a encontrar nuestros archivos. Le damos en siguiente y listo. Y luego de ello tenemos ya activado storage para nuestra aplicación en Firebase. Y luego de esto debemos dirigirnos a Android Studio porque ya básicamente acá ya no tenemos que realizar nada. Nos dirigimos a Android Studio y debemos ir a nuestro proyecto que tenemos ahí importado. Y nos dirigimos a la sección de dependencias porque debemos agregar una nueva dependencia en esta sección. La dependencia que debemos adicionar es justamente la de Firebase-Storage. Una vez que la adicionamos, le damos a sincronizar el proyecto y esperamos a que empiece a descargar la dependencia y sincronizar e indexar con todos los archivos en nuestro proyecto. Una vez que termine de sincronizar nuestro proyecto, podemos dar a ejecutar nuestra aplicación para ver cómo se encuentra con el código base que tenemos en la aplicación. Como podemos ver, tenemos la aplicación que estuvimos modificando en toda esta serie de videos de Firebase. Vamos a dar a iniciar sesión con una cuenta de Google. Seleccionamos esta de acá y tenemos nuestra aplicación acá corriendo, en la cual, a diferencia de la anterior versión, tenemos una nueva sección llamada Fotos, en la cual está, en este momento se encuentra vacío, pero ya tenemos el código base implementado en el, en el repositorio de GitHub. Entonces lo que vamos a tener acá es una galería de fotografías que nosotros vamos a poder subir mediante la cámara del teléfono, por lo que tenemos que agregar ciertos permisos, ciertas configuraciones especiales para poder realizar esa característica que es subir una fotografía a través de la cámara del teléfono. Una vez que vayamos a sacar una fotografía con la cámara, se va a subir automáticamente a Cloud Storage para luego mostrarse acá en formato de una grilla. Entonces, en cuanto al código base que tenemos acá ya en el proyecto, ingresamos a Cloud Storage Screen que se encuentra en el directorio Storage dentro de Screens. En ese, en ese archivo lo que tenemos es un scaffold con un floating action button que justamente es el que estamos viendo acá con el símbolo, símbolo de más para poder adicionar un nuevo elemento. Y en el contenido no tenemos absolutamente nada porque es justamente lo que debemos adicionar. También tenemos otro archivo en el directorio UTILS llamado Cloud Storage Manager en el cual pues solamente vamos a crear una clase con todos los, todos los métodos y funciones para poder realizar las acciones necesarias en Cloud Storage. Entonces, como vamos a acceder a la cámara del dispositivo, tenemos que agregar ciertos permisos. Para ello, nos dirigimos al archivo androidmanifest.xml para poder agregar un permiso que es el de cámara. Agregamos el permiso de cámara y, si nos vamos a la sección de acá, nos muestra un error, el cual nos pide agregar una etiqueta llamada Uses Feature, el cual nos agrega esta porción de código. Lo cual va a realizar un filtro para que nuestra aplicación solamente esté disponible en los teléfonos que se tenga disponible una, por lo menos una de las cámaras, tanto frontal o cámara trasera, sí o sí debería tener el teléfono donde se va a ejecutar esta aplicación. Y también, como vamos a manejar archivos, necesitamos realizar una configuración extra, por lo cual vamos a crear un archivo en el directorio XML que lo vamos a llamar FilePaths, en el que adicionaremos estas líneas de código. Que en resumen van a definir una ruta de acceso llamada MyImage, como tenemos acá, que va a permitir al proveedor de archivos acceder al directorio raíz del almacenamiento externo. Pero aparte de esto, tenemos que realizar también otra modificación en el Android Manifest. Y lo que vamos a agregar es dentro de la etiqueta Application que tenemos acá, donde agregamos las Activities. Vamos a agregar un proveedor. Este proveedor de archivos es una forma segura de compartir archivos entre aplicaciones o proporcionar acceso controlado a archivos privados de tu aplicación con otras aplicaciones. Entonces, nuestro provider que tenemos acá, ese es el elemento principal que define el proveedor de archivos que estamos configurando. En este Android Name especificamos el nombre de la clase que actuará como el proveedor de archivos. En este caso, está utilizando la clase File Provider de las bibliotecas de soporte. Por lo que se establece como AndroidX Core Content File Provider. Android Authorities, este atributo es fundamental, ya que define la autoridad del proveedor de archivos. La autoridad es una cadena que identifica de manera única tu proveedor de archivos. La autoridad pues, te va, nos va, se va a utilizar en todo caso para garantizar que las aplicaciones que deseen acceder a tus archivos tengan el permiso para hacerlo. En este caso se establece como io.debxper.android-firebase. .provider, que es el nombre del paquete, .provider. El parámetro android2.export establece si el proveedor de archivos se puede utilizar fuera de tu aplicación, que en este caso está configurado como falso, lo que significa que el proveedor de archivos no se va a exportar y solo es accesible dentro de la aplicación. El parámetro Permissions establece si el proveedor de archivos concede permisos de URI cuando se establece en true. Permite que otras aplicaciones pues, accedan a los, a los URIs generados por el proveedor de archivos si tienen permiso. Y finalmente tenemos acá un metadata, que este método contiene los metadatos asociados con el proveedor de archivos. En este caso, estamos definiendo metadatos llamados, en este caso AndroidName, que define el nombre del metadato, que lo estamos colocando como Android.support.fileProviderPaths. Y acá es donde llamamos al archivo que va a especificar la referencia a un archivo XML. Ese archivo XML contiene las definiciones de las rutas de acceso a los archivos en el archivo XML se encuentra en la carpeta res/xml slash de nuestro proyecto y se llama filepaths que acabamos de crear en este en este caso acá. Una vez realizado esta configuración que tenemos que realizarlo tanto para el acceso a la cámara que son los permisos y el acceso a los distintos archivos que vamos a nosotros almacenar, que en este caso es una imagen, pues ya ya tenemos la configuración acá terminada. Pero si nosotros nos tomamos en cuenta este permiso de acá, que se considera un permiso vulnerable tenemos que realizarlo en tiempo real, por lo que vamos a necesitar realizar ciertas configuraciones en nuestra pantalla al momento de querer acceder a la cámara y verificar si tenemos el permiso del usuario o no para poder acceder a la cámara. Pero antes de ello, vayamos a crear los distintos métodos que vamos a necesitar nosotros para obtener las imágenes o las fotografías que tengamos en Cloud Storage, como también la función para poder subir fotografías o archivos a nuestro Cloud Storage. Y como ya tenemos la dependencia de Cloud Storage en nuestro proyecto, podemos ingresar al archivo Cloud Storage Manager donde vamos a crear inicialmente una clase y esa clase pues lo que vamos a tener también va a ser vamos a necesitar en todo caso un contexto, por lo que de inicio ya lo colocamos como parámetro para poder crear una instancia de esta clase. Luego la primera variable que vamos a inicializar es la de storage, que vamos a crear una instancia de nuestro almacenamiento en Firebase que es Firebase Storage. Posterior a ello tenemos otra variable que va a crear una referencia específicamente a donde queremos apuntar y finalmente vamos a crear una instancia de la clase OutManager, que si recuerdan pues en anteriores videos vimos la posibilidad de poder realizar autenticación de distintas maneras y todo está en esa clase llamada OutManager. Y por qué? Porque justamente vamos a querer subir fotografías específicamente con un usuario, cosa que si iniciamos sesión con otra cuenta pues no se vean esos archivos y no se vean los propios archivos que el usuario haya subido. Entonces para ello necesitamos obtener el UID o el user ID de nuestro usuario actual en el que nos, con el que nos encontramos logueados. Por ello la función get se, se encarga de ello. Luego para reducir un poco de código podemos crear una función que nos obtenga la referencia específica a un child en nuestra referencia de nuestro storage llamado fotos, que si no existe pues lo va a crear y que también me acceda a un child que está definido por el user ID y si no existe pues lo va a crear. En este caso va a ser el ID, que si no existe va a ser vacío. Pero vamos, sabemos que siempre vamos a tener que iniciar, vamos a tener un usuario logueado en este caso, porque si no, no podríamos ingresar a la aplicación. Luego creamos una función suspendida llamada upload file, en la cual vamos a recibir dos parámetros, el nombre del archivo y la ruta donde se encuentra localmente en el teléfono. Lo primero que tendríamos que hacer es crear una referencia del archivo donde vayamos a almacenarlo, por lo que llamamos a la función getExtorageReference. Y va a acceder a esta ruta que estamos dándole, es decir, un child llamado fotos y también una carpeta llamada con el mismo nombre del user ID que nosotros tengamos del usuario. Y dentro de esta carpeta que va a ser de user ID, vamos a tener otro child con el nombre del archivo. Luego definimos la tarea que va a ser un put file, que es la función que nos va a encargar a de poder colocar o subir un archivo. Y la vamos a ejecutar con una extension function, que es el await de una función suspendida. Luego creamos una función suspendida también llamada getUserImage, la cual nos va a devolver una lista de strings que van a tener las URLs de la imagen para poder descargarlas. Y nosotros la vamos a poder mostrar gracias a Coil, que es una librería, para poder descargar o mostrar imágenes de internet. Primero vamos a crear un mutable list of de puro strings para poder almacenar las URLs de cada imagen. Luego podemos ejecutar como una función de extensión await que vaya obteniendo a través de la referencia que tenemos de, nuestros, de nuestro child photos, de nuestro usuario, que nos obtenga un listado de todos los elementos que vaya a tener de manera asíncrona y en un objeto de tipo list result que es de Firebase, que nos obtiene una lista de resultados que nosotros podamos leer. Y lo que tenemos que realizar ahora es iterar esta lista de resultados a través de sus ítems. Una vez que tengamos un ítem, accedemos a su parámetro download URL, que es la URL pública para poder acceder a esa imagen. Luego le agregamos esa URL a, nuestra, a nuestro Mutable List of, y lo retornamos como resultado de esta función. Y listo, con esto ya tendríamos por lo menos lo necesario que tenemos para este video para poder subir una fotografía y obtener todas las fotografías referente a un determinado usuario. Guardamos nuestro archivo y nos vamos a modificar Cloud Storage Screen, que es nuestra pantalla, para poder realizar todas las acciones necesarias con nuestro, nuestra pantalla. Entonces, al hacer clic en el botón Slot in action button, no nos realiza nada, ¿no? Probablemente la primera vez debería preguntarnos acerca de los permisos. En este caso, el permiso de la cámara, si nos da acceso a la cámara o no. Entonces, vayamos creando e inicializando algunas variables, que en este caso obtenemos primeramente un scope para poder ejecutar alguna función asíncrona dentro de una composa. Luego también inicializamos una variable de tipo context, en el cual estamos obteniendo el contexto de toda esta pantalla donde nos encontramos. Ahora lo que tenemos que realizar es primeramente crear el archivo, en este caso un archivo vacío, es crear la estructura con el nombre, la extensión y demás, y también definir dónde se va a encontrar, específicamente la ruta. Y una vez que tengamos esos dos valores, pues automáticamente ya se va a setear en esos lugares con ese nombre y ese lugar donde se va a encontrar el archivo una vez que saquemos la fotografía. Por lo que a través del contexto en el que tenemos vamos a crear una extensión función llamado create_image_file que tenemos acá abajo en el cual estamos definiendo cuál va a ser el nombre del archivo, que va a ser de tipo JPG, esta le decimos que va a ser la extensión, y el nombre que va a seguir es este, el año, el mes, día, la hora, minuto y segundo, para que se vaya a concatenar todo ese texto y tenga una extensión .jpg, y ese sea el nombre del archivo que voy a tener. Entonces eso ya lo colocamos y ya tenemos acá creado un archivo. Y también anclado a ello creamos un URI, que en este caso va a ser uso de la clase File Provider de Android para obtener un URI, o en este caso es un Uniform Resource Identifier, que es un identificador para un recurso que representa un archivo en el sistema de archivos del dispositivo. Y como mencionaba, este URI, este URI o URI representa un archivo específico, un file, utilizando File Provider. Y justamente como le tenemos acá nuestro file, ¿no? que lo estamos enviando acá. Y finalmente, como declaración de variable, tenemos el, la, la variable llamada CapjuryMajury, en la cual vamos a tener que manejar el estado de la imagen que estamos capturando de la cámara. Y listo, ahora podemos ir a nuestro botón, que es el Floating Action Button que tenemos por acá, y adicionarle funcionalidad cuando vayamos a hacer clic en el mismo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar si es que tenemos el permiso habilitado o deshabilitado, para lo cual creamos la variable Permission Check Result, llamamos al contexto y llamamos a la función check self Permission, la cual le pedimos que específicamente del permiso de la cámara nos verifique si es que está permitido o denegado. Una vez que tengamos el resultado, lo comparamos si es que de Package Manager el permiso ha sido permitido. Si es que sí si ha sido permitido, vamos a abrir la cámara. Y si es que no ha sido permitido, lo que vamos a hacer es crear una función para poder realizar la característica de preguntar al usuario si es que va a permitir que podamos acceder a la cámara o no. Con lo cual podemos lanzar una Expresión, una, expre una función lambda o una función en este caso que le vamos a enviar específicamente el permiso de la cámara, para lo cual se solicita y en este momento lo que se va a hacer es abrir el cuadro de diálogo con las dos opciones, permitir o denegar. Y lo que nos va a devolver esa, esa función o ese diálogo en todo caso va a ser un booleano, true o false. Si es verdad, quiere decir que el permiso ha sido autorizado y si nos devuelve falso, quiere decir que el permiso ha sido denegado. Por lo cual podemos mostrar en este caso un toast. Y ni bien hayamos dado permitir al permiso o el usuario haya dado permitir al permiso lo que se debería hacer es automáticamente abrir la cámara y también en el caso de que el permiso ya sí ya haya sido previamente permitido también debería abrirse la cámara entonces en este lugar y acá también deberíamos llamar a la misma función por lo cual debemos definir otra función que la vamos a almacenar en la variable camera launcher el cual está abriendo una nueva activity y aquí tenemos un remember launcher for activity result la cual nos va a devolver a través de la Activity que está abriendo, que es la, la, la Activity de la cámara, nos va a devolver un resultado. Y ese resultado lo va a devolver en un, en un booleano. Y la acción específica que estamos realizando es tomar una fotografía. Entonces, como nos devuelve una variable booleana, ingrese acá y podemos mandar un mensaje, por ejemplo, que la fotografía ha sido tomada o en caso de que no, hayamos cancelado a hacer cl eh, clic en atrás o hacer un gesto de atrás para volver a la, a la Activity anterior. En ese caso se habría cancelado la toma de la imagen, ¿no? Y ahora, como definimos en la parte de acá arriba, este URI donde va, va a almacenarse, en este caso, la ruta donde va a estar el archivo que vamos a acceder y esta variable CaptureImageURI que nos va a decir específicamente dónde se encuentra el archivo y como lo colocamos dentro de, de este del resultado de este Remember Launcher for Activity Result, podemos definir que automáticamente se asigna acá el archivo que estamos nosotros sacando u obteniendo de la cámara. Y para accederlo de manera segura, podemos hacer con un LED. Y en esta variable URI que tenemos acá, ya, podemos, ya tenemos el archivo, específicamente la ruta específica del archivo que se encuentra en nuestro teléfono en memoria. Y directamente ya podemos hacer lo que es subir el archivo a Cloud Storage. Por lo cual acá tenemos una función scope para poder ejecutar una función suspendida. Pero si nos damos cuenta, no tenemos ninguna referencia de Cloud Storage en nuestra función Cloud Storage Screen. Por lo que vamos a agregar como parámetro al momento de crear una instancia de Cloud Storage Screen, vamos a hacer que nos envíe en esta misma función una instancia de Cloud Storage. Ahora sí, ya podemos acceder acá y ya podemos acceder a la función Upload File. Le enviamos de nuestro file que tenemos acá arriba, que ya tenemos creado. Tenemos el nombre, así que le podemos enviar el nombre y la URI donde se encuentra nuestro archivo como tal. Y esta función se va a encargar de subir nuestra imagen. Y listo, ahora nada más nos tocaría llamar esta o lanzar esta función que tenemos acá. La vamos a lanzar desde acá. Una vez que, si es que verificamos que el permiso ha sido permitido, pues automáticamente vamos a lanzar esta función que nos va a abrir lo que es la cámara. Y también cuando vayamos ese momento, vayamos a permitir el permiso, también lo que vamos a hacer es lanzar. O en este caso podemos cambiarle el orden, como nos pide acá. No nos está reconociendo porque es, está leyendo lo de arriba. Hacia abajo el orden de las líneas de código. Así que lo cambiamos de orden nada más. Y ya está. Cuando hagamos clic en abrir o abrir la cámara en este caso la primera vez, nos va a pedir el permiso. Si es que lo autorizamos, nos abre la cámara automáticamente. Así que podemos eso probar en la aplicación para ver si es que realmente nos funciona. Y si hacemos correr, pues probablemente nos da un error. Ese error es ¿por qué? porque adicionamos un parámetro acá al momento de. Crear una instancia de Cloud Storage Screen, por lo que nos dirigimos a donde se encuentra el error, que es en Home Screen. Acá, justamente, es donde estamos creando instancia de cada una de las variables, de tanto de Real Time Manager como de Firestore Manager. Y acá también vamos a crear una instancia de Cloud Storage Manager, y eso lo vamos a enviar como parámetro en Storage. Listo, ahora sí podemos hacer correr la aplicación. Y si nos vamos a la pestaña de fotos y hacemos clic en el botón más. Ya nos está mostrando obviamente lo que son los permisos en tiempo real, ¿no? Para poder acceder a la cámara. Le damos permitir al permiso y automáticamente ya nos hace lo que es la apertura de la cámara. Y acá nosotros ya podemos ir trabajando y moviendo nuestra cámara como nosotros queramos realizar. Acá tenemos, obviamente con el emulador, tenemos una simulación de la cámara, ¿no? Pero en este caso lo vamos a cancelar. Vamos a hacer clic en atrás y justamente se dice, nos dijo no se pudo tomar la fotografía, tal como lo definimos en esta parte de acá. Sí, pero en este caso, a ver, hagamos la prueba de subir una fotografía. Vamos a hacer clic acá, eh, podemos mover un poquito la cámara, digamos ahí, una toma de esa parte. Tenemos que tomemos una fotografía, damos clic en el check. Y en este caso, se tomó automáticamente la fotografía y debería subirlo a Storage. Verifiquemos si es que lo subió a Storage. Para vale, ello, vamos a Firebase y actualizamos esta página. Si vemos en nuestra raíz de Storage de este proyecto en Firebase, lo que tenemos es un directorio llamado Fotos. Que justamente es como nosotros lo definimos acá. Dentro de fotos tenemos otro directorio con este nombre que es medio raro, pero si vamos a authentication y buscamos el usuario con el que nos encontramos, que en este caso es este de acá y emp empieza con JL y termina en S2, S2, ¿no? Volvemos a storage, ingresamos a fotos y acá tenemos JL S2. Entonces se crea una carpeta por usuario. Ingresamos a esa carpeta y ya nos ha creado automáticamente este archivo que está en formato JPG. Y si le damos clic, pues nos vamos a una vista previa, que es justamente la imagen que acabamos de sacar o la fotografía que acabamos de sacar. Entonces efectivamente ya nos está realizando la subida de un archivo. Ahora solamente nos faltaría poder mostrar la o las fotografías que vayamos a tomar. Entonces lo primero que ahora tendríamos que hacer para poder mostrar el listado es movernos hacia el scaffold y buscar nuestro body, que en este caso está, tenemos un box, un column y vamos a crear una variable inicialmente una list, un listado vacío de esos strings, porque nos vamos va a devolvernos y recordamos la función que tenemos acá, nos devuelve una lista de strings, ¿no? Entonces vamos a almacenarlo y manejar su estado a través de la variable gallery. Y como es una función suspendida acá tenemos que hacerlo con un launch effect. Y ejecutamos de storage la función get user image Y eso es una función asíncrona que nos va a almacenar en, la, en, la, en el listado gallery todo el listado de imágenes que tenemos. Así que nada más. Ya tenemos acá automáticamente en la variable gallery el listado de las URLs públicas de cada imagen. Y nada más. Ahora simplemente es crear la parte de diseño que es más del lado de Jetpack Compose. Creamos un Lazy Vertical Grid con una cantidad de dos columnas. Lo que vamos a realizar es iterar lo que es a través de cada ítem que tengamos en este Lazy Vertical Grid, vamos a iterar toda esta lista que tengamos nosotros. Sacamos en la posición que vayamos a estar, sacamos de esta galería que va a ser básicamente una URL en esta variable. Y luego de ello creamos un composable llamado coil image. Vamos a utilizar la librería o la dependencia de coil como lo estuvimos utilizando en un anterior video y verificamos justamente si tenemos la librería de coil en, nuestra, en nuestro proyecto y justamente tenemos acá, dice coil así Que estamos seguros de que podemos utilizarlo. A este composable que estamos creando, le estamos llamando Coil Image, le estamos enviando la URL de la imagen como tal. Necesitamos ir haciendo Content Description para cada imagen, un modificador que va a tener un ancho de 200 dps, por ejemplo, cada imagen, y que el estado de cada imagen, pues la escalación, vaya a ser un crop. Y ahora que tenemos en ese composable, pues va a ingresar todos los parámetros que estamos enviando, y vamos a construir eso de manera asíncrona, lo que es nuestra imagen, porque tenemos que descargarlo desde internet. Entonces, acá tenemos un image request, el cual se está construyendo a través de este constructor que tenemos acá. Se envía el dato, que es la imagen, básicamente la URL de nuestra imagen. Y en su, su parámetro applied lo que vamos a realizar es la construcción a través que se realice un crossfade, es decir, que se realice una transición entre la imagen por el efecto que vaya a tener y la que se vaya a descargar. También estamos realizando una transformación que las esquinas sean redondeadas. Ahí estamos enviando los parámetros que voy a hacer de la arriba, de izquierda, de la derecha, abajo, etc. Y finalmente, una vez ya se ha descargado la imagen, se puede asignar en un image como corriente de Compose. Se puede asignar ello, un content description, un modificador que voy a tener una separación de 6 DPS a, a todos los lados y el tipo de escalación. Y una vez que hagamos correr la aplicación, pues tenemos algo como esto. Si podemos agregar más imágenes, por ejemplo, podemos mover la cámara a otro lugar, sacamos una fotografía. Y automáticamente nos va a mostrar otra fotografía que tengamos acá. Vamos a aumentar unas tres fotografías más. Y como vemos acá, ya se adicionaron esas fotografías automáticamente. Y verificamos acá en nuestro storage. Damos a actualizar. Y tenemos cinco imágenes. Cada una de ellas podemos ingresar a ver y es una imagen diferente. Y si adicionamos más, pues ahí podemos ver ya el listado que tenemos y podemos ir agregando más y más y más fotografías que nosotros necesitemos. Y acá nos está mostrando en el formato de una grilla. Y pues de esa manera ya tenemos la posibilidad de poder utilizar las funciones necesarias para poder subir imágenes a nuestro Storage de Firebase y también obtener las mismas y que estén enlazadas específicamente a un usuario específico que en este caso va a ser el usuario que esté logueado si ingresamos con otro usuario a esta aplicación pues seguramente no nos va a mostrar ninguna imagen a no ser que vayamos a subir alguna con ese nuevo usuario. ¿Qué tal fue en el código? En resumen, Cloud Storage de Firebase es como tu caja fuerte digital en la nube donde puedes guardar tus archivos de forma segura y acceder a ellos desde cualquier lugar es una herramienta útil para desarrolladores y usuarios finales que desean administrar y compartir sus datos de manera conveniente y segura. Y como lo vimos, es sencillo integrarlo a nuestras aplicaciones. Te dejé como tarea implementar la funcionalidad de eliminar una imagen de Cloud Storage. Así que hazlo para que puedas practicar y practicar. Si viste código en el video que no lo expliqué a profundidad, te invito a que puedas ser parte de nuestras formaciones gratuitas que tenemos en DevExpert, tanto de Kotlin como de Compose. Solamente debes ingresar a devExpert.io y buscar el material gratuito. Y si quieres llevar tu conocimiento al siguiente nivel, puedes inscribirte en nuestras formaciones Export. Si tienes dudas o sugerencias, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que el código fuente se encuentra en un solo repositorio de GitHub cuyo enlace está en la descripción de este video. Imagina que has desarrollado una aplicación móvil y la has lanzado al mercado. Los usuarios la están descargando y utilizando en sus dispositivos. Pero en algún momento algunos de ellos pueden experimentar problemas como bloqueos o cierres inesperados de la aplicación. Estos problemas pueden ser frustrantes para tus usuarios y dañar la reputación de tu aplicación. Para esos casos estaría interesante tener una herramienta que proporcione información detallada sobre los errores y fallos que ocurren en nuestras aplicaciones en tiempo real. Que nos notifique sobre los problemas que afectan a los usuarios, incluyendo detalles como el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo y la secuencia de eventos que llevaron al fallo. Para que con esa información podamos tomar medidas proactivas para resolver los problemas. También podemos identificar patrones recurrentes, priorizar los errores más críticos y trabajar en correcciones de manera eficiente. Esto no solo hará que mejore la experiencia del usuario, sino que también nos ayudará a mantener una aplicación de alta calidad y confiabilidad. Hola, devexperts. Les doy la bienvenida a este video donde aprenderemos cómo integrar Firebase Crashlytics en nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? Empecemos. Empecemos con lo primero. ¿Qué es Firebase Crashlytics? Pues es como tu detective de, de cocina personal para aplicaciones móviles. Imagina que cada vez que un usuario se encuentra con un problema, Crashlytics le, se pone su sombrero de detective y comienza a investigar e informa sobre lo que salió mal, como si un usuario tuviera una cuchara mágica que revelara todos los secretos de la cocina. Pero eso no es todo. No solo te dice qué salió mal, sino también cómo y por qué. Fue un error de la receta de la aplicación, un ingrediente en mal estado, o simplemente alguien se tropezó con la mesa? Crashlytics te proporciona todos los detalles jugosos como el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo y la secuencia de eventos que llevaron al problema. En resumen, Firebase Crashlytics es una herramienta esencial para desarrolladores de aplicaciones móviles que desean mantener sus aplicaciones libres de errores y ofrecer una experiencia de usuario fluida. Proporciona información valiosa sobre los problemas en tu aplicación, permitiéndote tomar medidas correctivas de manera efectiva y mantener la satisfacción de tus usuarios. Ahora veamos la parte práctica para que podamos integrar esta herramienta tan útil en nuestras aplicaciones. Lo primero que tenemos que realizar es dirigirnos a nuestro proyecto en la consola de Firebase. Recordar que si no integraron aún un, un proyecto de Firebase con una aplicación Android, tenemos un video en el, que, en el cual explicamos el paso a paso de cómo integrar una aplicación Android con Kotlin y Jetpack Compose y un proyecto acá en la consola de Firebase. En anteriores videos también ya realizamos el uso de distintas herramientas que nos brinda o servicios que nos brinda Firebase para nuestras aplicaciones. Lo que tenemos que ver ahora es cómo integrar Crashlytics. Para ello nos dirigimos a la sección debajo de Analíticas en la cual tenemos distintos otros servicios que nos van a servir para nuestras aplicaciones. La opción que tenemos que seleccionar es esta de acá llamada Crashlytics. Le damos clic. Una vez vaya a cargar nos va a mostrar esa pantalla en la cual nos está diciendo qué aplicación nosotros tenemos enlazado a este proyecto que tenemos acá en Firebase. Y lo siguiente nos dice adicionar un SDK. Le damos clic y nos da el paso a paso que tenemos que realizar para poder realizar esa integración de Firebase Crashlytics en nuestra aplicación móvil. Lo primero que tenemos que realizar es ir a nuestro proyecto en Android Studio para agregar ciertas dependencias y plugins. Lo primero que tenemos que realizar es ingresar a nuestro proyecto que tenemos en el repositorio de GitHub en la descripción de este video, en el cual ya tenemos el código base para poder interactuar con Crashlytics en nuestra aplicación. Para ello ingresamos primeramente al build.gradle del proyecto para poder adicionar un plugin llamado com.google.firebase.crashlytics. Adicionamos la versión que corresponda y guardamos el archivo. Luego nos dirigimos al siguiente archivo de configuración, que en este caso es del módulo de la aplicación, el módulo app. Para ello nos dirigimos al principio del archivo en la sección de plugins donde ya tenemos de la aplicación, del plugin de Kotlin. También la parte de Google Services. Y finalmente vamos a agregar com.google.firebase.crashlytics. Lo siguiente es dirigirnos a la parte de las dependencias y adicionar una nueva dependencia que es la de Crashlytics para poder utilizar los métodos, clases y funciones. En este caso la, la implementación es con Google. Firebase, firebase crashlytics ktx Si estamos utilizando firebase, firebase Boom, no tenemos que preocuparnos por la versión porque automáticamente la va a administrar de la mejor manera para nuestro proyecto. Posterior a ello realizamos la sincronización de nuestro proyecto con los cambios que realizamos de, las, de los dos plugins que, local, que colocamos y la dependencia. Una vez que termine de sincronizar el proyecto e indexar todo para nuestro proyecto, vamos a darle a ejecutar la aplicación. Una vez que termine de ejecutar, nos dirigimos a la consola de Firebase. Y lo que va a pasar es que va a estar esperando que nosotros vayamos a ejecutar un error a propósito para que Crashlytics reconozca ello, porque en este momento ya está reconociendo. Al momento de hacer correr la aplicación, se mandó una solicitud, un request, para decirle que ya está habilitado en este caso para ver Crashlytics en este proyecto de Android. Por ello es que directamente acá ya no nos muestra lo que es el adicional del SDK, sino nos muestra que está esperando que mandemos un error para que nos muestre el panel de, de, de las analíticas de Crashlytics. Por ello, si vamos a nuestra aplicación, pues tenemos algo como esto. Hemos adicionado un icono en el app bar que tenemos acá en la aplicación. Cuando inges, iniciamos una sesión, vamos a cerrarla. ¿sí? Luego vamos a utilizar este botoncito de acá. Le damos a aceptar para cerrar la sesión. Y lo que tenemos acá es un nuevo texto llamado forzar Cierre Crash Lytics. Es lo que adicionamos. Si ingresamos al Login Screen, debajo del social media button que dice continuar con Google, justamente acá, tenemos un, una separación de 25 DPs. Y debajo un clickable text en el cual dice forzar CR CRECORS Está esperando que coloquemos las acciones cuando vamos a, vayamos a realizar un clic y el estilo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este texto que se puede hacer clic? Pues vamos a agregar y forzar a que se ejecute un error dentro de la aplicación. Entonces, con esta línea que adicionemos acá dentro de la función on click lo que estamos realizando es poder forzar a que se ejecute un error le vamos a dar a correr a la aplicación y hacer clic en ese texto clicable para verificar que realmente funciona. Entonces vamos a darle clic en forzar cierre Crashlytics. Y lo que realiza es cerrar la aplicación forzosamente. Nos dirigimos a nuestra consola y justamente como ya se ejecutó un error en nuestra aplicación al momento de hacer clic y ejecutar esta sentencia, ya no nos está esperando que ejecutemos un error, sino ya se instaló correctamente todo lo que tenga que ver con Crashlytics. Así que nos podemos ir, dirigir al dashboard donde se va a mostrar todas las analíticas de los errores ocurridos en nuestra aplicación. Entonces, acá tenemos principalmente filtrado por los errores más complicados o duros en todo caso de nuestra aplicación, que son los crashes o que la aplicación se haya cerrado forzosamente. Tenemos acá una sección de estadísticas que se vaya actualizando a medida que se vayan generando más errores. Acá nos muestra que solamente ha habido un rompimiento de la aplicación porque solamente tenemos un usuario nos debería mostrar el porcentaje, pero seguramente a medida que vayamos a, eh, enviando más errores, pues se va a ir agregando el porcentaje de errores que vayamos a ejecutar. En la parte de abajo tenemos específicamente qué error ocurrió. Por ejemplo, si, si vamos acá nos dice un crash en este paquete de la aplicación, en un archivo llamado loginscreen.kt en la línea 200. Verificamos y efectivamente estamos en el archivo loginscreen.kt y en la línea 200 es donde colocamos esa línea que causó el error. Entonces, acá nos muestra a detalle dónde y específicamente en qué línea está ocurriendo el error. Si le damos clic, bueno, acá tenemos un poquito más de información y es que subimos una nueva versión de nuestra aplicación y sigue ocurriendo el error, pues acá nos va a mostrar. Acá solamente tenemos una versión que es la 1.0, así que no nos muestra más nada. Acá los eventos, es decir, cuántas veces ha ocurrido este error y eh, a cuántos usuarios. En este caso, solamente un error a un usuario. Por ejemplo, si vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y hacemos que se ejecute nuevamente ese error, hacemos que se cierre. Va a esperar unos segunditos en la consola de Firebase, lo podemos actualizar y ya se vería ahí lo que es la actualización de dos eventos. Como podemos ver acá, ya nos dice que hubieron dos eventos, es decir, que dos veces ocurrió ese error. Podemos dar clic para mostrar más información acerca de ese error que ocurrió y acá nos muestra más detalle. Nos dice que ocurrió dos eventos de rompimiento de la aplicación que afectan únicamente a un usuario. Que nos muestra una gráfica nos dice en qué dispositivos ocurrió ese error el 100% en dispositivos de google en este caso como estoy con un emulador que es un pixel que es de google pues no me muestra ello qué sistema operativo en qué sistema operativo ocurre ese error pues en este caso en el 100% de dispositivos como solamente un, hay un usuario tiene android 14 en su teléfono y si tenemos algún estado del dispositivo de procesos en segundo plano, pues también nos va a mostrar acá si es que tuvimos algún problema. En la parte de acá abajo nos va a mostrar lo que es un detalle, es decir, el paso a paso, lo que ocurrió para que vaya a ocurrir este error que tenemos acá. Entonces acá nos muestra más o menos el detalle de qué cosas nosotros podemos revisar para ver qué específicamente ha fallado en nuestra aplicación cuáles son los pasos para poder replicar ese error. Después tenemos en los keys, en este caso no tenemos nada, podemos agregar una llave para poder tratar de mejor manera nuestros errores. En los logs únicamente tenemos el de registro de pantalla, es decir, que ingresamos a una nueva pantalla a esta hora y el log, en este caso es un screen view. Si revisan la sesión de Firebase Analytics van a ver que se puede registrar una analítica cada vez que ingresemos a una pantalla. Entonces, eso es lo que se, se está registrando acá. Y como datos, tenemos toda la información, tanto del dispositivo, del sistema operativo y del error. ¿Cómo sabríamos a qué a qué usuario específicamente le afectó este error? Pues más adelante vamos a poder agregar algún dato de un usuario para poder contactarnos quizá con el usuario, para poder pedir disculpas tal vez si es que ocurre algún error o darle una solución inmediata a ese usuario. Entonces, ahora sí vamos al panel principal y vamos a mandar más características en nuestra aplicación Android para que se pueda ver acá en Crashlytics. Para poder adjuntar más datos, podemos crear una instancia inicialmente de CrashLytics. Y con esta línea, entonces, creamos una variable llamada CrashLytics, en la cual estamos creando una instancia de Firebase CrashLytics para poder enviar más datos en nuestra petición para poder registrar un error. Entonces, si llamamos a la instancia de CrashLytics, podemos llamar a la función setCustomKey. Si recordamos al ver este issue que tenemos acá podemos ver acá la sección de keys, no tenemos ninguno, entonces nosotros podemos adjuntar específicamente alguno. El formato en el que se envía es en formato clave valor, entonces debemos colocar acá una clave y el valor que vayamos a enviar para que se muestren las analíticas de Crashlytics. Entonces, si lo hacemos correr y ejecutamos nuevamente el error y vamos a nuestra consola nos menciona acá que ya hubieron tres eventos. Ingresamos a ver el detalle, vamos a la parte de abajo del detalle, vamos a la sección de keys y acá tenemos un key llamado prueba clave y el valor que vayamos a enviar. Entonces acá podemos enviar las claves que nosotros necesitemos enviar para poder realizar un, un mejor tratamiento de nuestra información que vayamos a enviar de errores. También por ejemplo acá tenemos en los logs solamente registrado que ingresamos a una pantalla. ¿Podemos enviar otro tipo de logs? Sí. Y para ello llamamos a la función crashlytics.log, el cual únicamente recibe una cadena para que nosotros podamos enviar el mensaje que necesitemos. Hacemos correr nuevamente la aplicación, le damos a ejecutar ese error, nos muestra que la aplicación se detuvo. Volvemos a nuestra consola de Crashlytics, la actualizamos en esta página. Y una vez que termine de cargar, ingresamos acá. Ya tenemos cuatro crashes. Ingresamos al detalle, vamos a la sección de logs. Y justamente acá vemos un mensaje personalizado de un log. Como les digo, esta información puede ser extra a lo que queramos enviar de nuestros errores para poder realizar un mejor tratamiento de nuestra información de errores. Ahora, en la parte de acá abajo, tenemos un listado de todos nuestros errores que vayamos a tener por pantalla. O por archivo en donde ocurre el error. ¿Qué pasa si agregamos un código en otro archivo? Para ello ingresamos al archivo, por ejemplo, Home Screen, que es la pantalla que ingresamos cuando iniciamos sesión. Es decir, si yo le doy iniciar sesión, por ejemplo, con una cuenta de Google, selecciono mi cuenta y automáticamente me envía a esa pantalla que es el Home. ¿no? Las siguientes veces, como ya inicie sesión, pues ya nos va a ingresar directamente a esta pantalla. Tenemos acá un loguito de una advertencia o de un warning, el cual es este botón de acá, un Icon Button con su evento click. Y podemos realizar lo mismo que realizamos en nuestro archivo Login Screen. Entonces, creamos una instancia de Firebase. Y, por ejemplo, podemos realizar lo mismo que realizamos en Login Screen: es decir, crear una instancia de Firebase, Crashlytics, enviar un set custom key y también un log. Y finalmente, la línea que nos va a permitir forzar un error. Ejecutamos la aplicación, hacemos clic en el icono que tenemos en la parte de acá arriba. Le damos clic. Y automáticamente nos cierra la aplicación porque es un error. Y si vamos a la consola, pues podemos verificar que justamente tenemos otro error más acá registrado en el archivo homescreen.kt en la línea 145. Si verificamos efectivamente en la línea 145, tenemos la ejecución de este error. Ingresamos a nuestro detalle. Vamos a ver que tenemos aquí en la sección de keys nuestra clave y en los logs también un log personalizado. Aparte del que tenemos de Screen View. También si queremos enviar, por ejemplo, otro tipo de información para tener específicamente mapeado al usuario que nosotros vayamos a dar, probablemente el usuario que haya registrado algún error, pues podemos también enviar él, aprovechando que acá tenemos lo que es nuestro usuario en la instancia de este archivo, que es home screen. Justamente tenemos acá la variable user donde estamos obteniendo el usuario que se encuentra logueado en nuestra aplicación. Por lo que entonces podemos enviar nuestro user. Entonces colocamos y enviamos el identificador del usuario y si hacemos correr otra vez el error o ejecutamos nuevamente el error seguramente en la consola pues vamos a tener ya dos errores o ob eventos registrados ingresamos al detalle y nos dirigimos a la sección de data o data y si vemos acá tenemos la información que veíamos anteriormente pero además tenemos el identificador del usuario de esa manera podemos capturar y saber específicamente a qué usuario le ocurrió el error para poder dar una solución lo más pronto posible y finalmente si no es suficiente enviar solamente un custom key Podemos enviar con el parámetro set custom keys varias llaves y nosotros podemos personalizarlo como queramos. En este caso es obligatorio que la clave sea un string y acá puedo, por ejemplo, estamos enviando simplemente tipos de datos de distinto tipo, entonces nada más estamos enviándolo y podemos enviar cualquier tipo de dato. Entonces si lo hacemos correr y ejecutamos el error, nos dirigimos a la consola de Firebase, ingresamos a home screen, el error que tenemos en home screen y en el detalle de nuestro error en la parte de keys tenemos todas las llaves que enviamos: un bool, double, float, int, long, una prueba, la, la independiente que realizamos, y un string. Entonces podemos enviar de esta manera distintas claves, lo cual nos puede servir para distintos, para distintos casos. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro usuario que nos sirve, como les decía, para poder ubicar específicamente al usuario que le ocurrió un error. Para poder solucionarlo de la, manera, de la manera más rápida. En los logs podemos enviar probablemente tal vez el error específico que nos manda, por ejemplo dentro de un try y un catch podemos enviar específicamente acá ese log que está llegando para poder tratarlo de la mejor manera o visibilidad mejor acá. Y las claves para cualquier otro dato que quisiéramos enviar nosotros a través de formato clave valor. Y listo, de esa manera ya tendríamos nuestros reportes de, de Firebase Crashlytics. Y por ejemplo si solucionáramos el error que tenemos en login screen nada más le damos en cerrar y automáticamente se va a asignar como que el problema o el error ha sido solucionado y si ejecutamos nuevamente nuestro panel principal de Crashlytics, solamente nos está mostrando la parte del home que es el error que aún sigue vigente obviamente porque estamos filtrando si quisiéramos filtrar obviamente acá todos por ejemplo nuevamente podríamos mostrarlo acá y con eso y unas cuantas líneas de código pues ya tranquilamente ahora podemos, podríamos registrar cualquier error que nos vaya pasar con alguna librería, dependencia o funcionalidad que tengamos en nuestra aplicación. En resumen y como lo vimos, Firebase Crashlytics es una herramienta esencial para cualquier desarrollador de aplicaciones móviles. Te ayuda a detectar y solucionar errores en tu aplicación, lo que mejora la experiencia del usuario y la calidad de tu aplicación. Con Crashlytics puedes rastrear problemas en tiempo real, recibir detalles valiosos sobre los fallos y tomar medidas proactivas para mantener tu aplicación en excelente forma. Así que adelante, intégralo en tus proyectos y mantén tu aplicación Android libre de errores. Probablemente viste en el video bloques de código ya elaborados los cuales no se ingresó a explicar a profundidad, porque tenemos formaciones que te permitirán profundizar en cada tema. Solamente debes ingresar a devexpert.io y apuntarte a nuestras formaciones gratuitas de Android Kotlin y Compose o si quieres ir a un siguiente nivel, puedes inscribirte en nuestras formaciones expert que tiene contenido especializado. Tienes una aplicación móvil, por ejemplo, de comercio electrónico, en el que vendes productos con datos de precio, título, descripción y demás, los cuales se encuentran en una base de datos, pero resulta que viene Black Friday o simplemente quieres realizar una promoción a tus clientes, por lo cual técnicamente quieres crear, por ejemplo, una promoción con un código llamado promo Black Friday, en el cual estableces que se realizará un descuento del 30% del precio de cualquier producto. Pero también resulta que se te ocurre hacer que en determinadas horas haya otro descuento más y este sea del 40%. Y aquí la pregunta es, ¿cómo actualizamos los datos de precio en la aplicación? Una opción podría ser modificar los datos en la base de datos en los campos de precio o crear otro campo de promoción. Mm, sí. Pero no la mejor alternativa. Otra opción sería más drástica y es modificar los datos en la misma aplicación y subir una, una actualización al Play Store. Pero no, eso sí que sería terrible. No, no, no. <laughs> Entonces necesitamos una herramienta que nos permita modificar nuestras aplicaciones de manera remota y para todos nuestros usuarios o grupo de ellos, pero sin tener que realizar subidas de nuevas versiones de la aplicación o modificar directamente los datos en la base de datos. Y lo más importante, que sea en tiempo real. Hola Dev Experts, les doy la bienvenida a este video donde aprenderemos cómo integrar Firebase Remote Config. A nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? Empecemos. ¿Qué es Firebase Remote Config? Remote Config es una herramienta proporcionada por Firebase que te permite personalizar y cambiar la apariencia y el comportamiento de tu aplicación sin necesidad de lanzar una actualización en la tienda de aplicaciones. Es como tener el control remoto de tu aplicación para realizar cambios en tiempo real. Lo primero que tendríamos que realizar es definir los parámetros, por ejemplo, activar botón o mensaje bienvenida o tal vez un precio descuento, etcétera, etcétera. Luego de ello debemos configurar un valor predeterminado para dichos parámetros. Después, dentro de la aplicación móvil, lo que debemos hacer es obtener esos valores predeterminados y asignar esos datos a alguna sección específica de la aplicación. Y como último paso es realizar cambios en tiempo real cuando lo necesites y dichos cambios se reflejarán en la aplicación de todos tus usuarios. Entonces veamos cómo realizarlo de manera práctica, por lo que primeramente nos dirigimos a nuestro proyecto de Firebase que ya tenemos. Trabajado hace varios videos anteriores que estuvimos viendo varias herramientas de Firebase en nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. Entonces nos dirigimos a la sección de build y buscamos la opción que diga Remote Config. Recordarles que si ustedes están viendo por primera vez este video, pueden ingresar a los videos anteriores donde pueden ver cómo enlazar su proyecto de Android con su proyecto que tengan acá en Firebase. Y todos los videos más que tenemos varios ahí. Entonces acá lo que tenemos es en la sección de Remote Config. Es específicamente lo que vamos a enfocarnos en este video. Primero tenemos acá una, una opción que dice Remote Config. Y lo que nos pide es crear una configuración. Entonces le damos clic en Create Configuration. Y listo. Solamente es eso. Acá ya nos pide que nosotros tengamos que crear diferentes parámetros para controlar. Y tendrá en, en todo caso un control remoto de nuestra aplicación desde acá, desde la consola. Entonces podemos agregar acá, por ejemplo, un mensajito o un parámetro en todo caso que tiene que ser sin espacios en blanco, como una variable común y corriente que conocemos en cualquier lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar un nombre específico a este campo que va a ser eh, bien, mensaje de bienvenida, por ejemplo. Por ejemplo, este de acá. Podemos darle el tipo, en este caso está como string, puede ser un dato numérico, booleano, podemos enviarle también un JSON podemos darle una descripción por ejemplo le voy a dar acá un eh, mensaje de bienvenida esto simplemente es opcional y acá podemos colocar un valor por defecto de esta variable que nosotros vayamos a crear entonces podemos colocar por ejemplo hola cómo estás nada más como ejemplo entonces acá tenemos la posibilidad de agregar este parámetro entonces en nuestra aplicación seguramente vamos a llamar este parámetro específico que es de tipo string y este parámetro tiene el valor de Hola, ¿cómo estás? Así que este valor lo vamos a asignar en algún lugar específico de nuestra aplicación. En un momento también vamos a crear uno booleano para poder activar o desactivar parte de la interfaz de usuario que tengamos en la aplicación. Así de esa manera podemos ocultar quizá botones, ocultar cierta porción de la interfaz de usuario o realizar un montón de otras acciones que podemos realizar y esto va a ser de manera remota y va a afectar a todos los usuarios. Entonces, acá podemos agregar, por ejemplo, otras condicionales, podemos, se puede personalizar, pero en este caso vamos a directamente guardarlo. Una vez que hayamos creado la primera variable, lo que tenemos que hacer es publicar los cambios para que afecten a todos los usuarios, porque una vez que nosotros lo vayamos a crear acá, podemos crear varios, por ejemplo, acá, varios mensajes, pero hasta que no lo publiquemos, no se reflejan los cambios en todos los usuarios. Entonces, si, si le damos acá a publicar cambios, ya es donde se va a mostrar. Pero antes de ello, es lo que nosotros vamos a ir a hacer, es la configuración en nuestra aplicación móvil en Android Studio. Entonces, dentro de nuestra aplicación en Android Studio, lo que tenemos acá es nuestra aplicación corriendo ya. Como les mencionaba, si ustedes quieren ver cómo hicimos todo este proceso de acá, pues lo tenemos ya en diferentes videos anteriores. Para utilizar Remote Config, lo primero, como en todas las herramientas y servicios que utilizamos de Firebase, necesitamos una dependencia específica. Así que la que colocamos acá es la de Remote Config, que está con la clave 2firebase config ktx no colocamos la versión porque estamos utilizando Firebase Boom, que estamos utilizando directamente esta versión para todas estas, estas dependencias que tenemos acá abajo. Presionamos en sincronizar. Este archivo va a empezar a descargar y obtener todas las clases y métodos necesarios de Remote Config para nuestro proyecto y listo solamente es realizar esta el agregar esta dependencia y ya tenemos remote config en nuestra aplicación móvil entonces si recordamos qué hace nuestra aplicación tenemos acá las formas de autenticación puede ser por correo contraseña puede ser con una cuenta de Google pero en este caso por ejemplo vamos a ingresar como invitado si ingresamos como invitado vemos que nos lanza un mensaje acá que dice bienvenido bienvenida con una X al final y en la parte de abajo dice anónimo tenemos dos acciones acá en nuestro eh, app bar en la cual este es para probar la parte de Crashlytics. Si ustedes ven el video anterior, que está enfocado en la parte de Crashlytics para de Firebase, tenemos acá este botoncito que nos va a obligar a generar un error en la aplicación, así que si hacemos clic, nuestra aplicación se cierra. Este otro icono de acá, esta acción, perdón, lo que tiene, lo que nos realiza es cerrar la sesión de nuestro de nuestro usuario que tenemos en este momento. Y después las comunes opciones que tenemos acá para almacenamiento con Realtime, Cloud Firestore y Storage, ¿no? Que no nos vamos a utilizar ahora para nada. Podemos hacer dos cambios sencillitos, que sería, por ejemplo, cambiar el mensaje de bienvenida. En el caso de que ingresemos como anónimos, en este caso realizamos autenticación anónima, nos dice acá en la parte de anónimo y podemos modificar que el mensaje no sea bienvenido, por ejemplo, sino que sea otro mensaje, hola, ¿cómo estás?, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás?, anónimo, ¿no? En el caso de que ingresemos con una cuenta de Google o con una... Sí, en el caso de una cuenta de Google, sí tenemos un display name, que es el parámetro que se utiliza para poder mostrar el nombre acá arriba. Entonces, si ingresamos con una cuenta de Google, lo que nos va a mostrar es el display name, que es el nombre que tenemos nosotros en nuestra cuenta de Google, ya sea Gustavo, sea José, sea Antonio, etc. Pues tenemos ese nombre y ese es el nombre que se está mostrando acá. ¿Dónde podemos ver eso? En el home screen. Ingresamos al archivo home screen. Podemos ver que tenemos acá la sección de la sin image, que tenemos esta imagen de acá. Tenemos la imagen. Eh, tenemos acá dos campos, uno que dice texto y si existe un display name del objeto user, que es el objeto donde está la información del usuario que inició sesión, nos va a mostrar el texto que diga hola y el nombre. En este caso sería hola Gustavo Lizárraga, por ejemplo, hola Antonio Leiva y así etc. En caso de que no exista, se muestra el mensaje bienvenido, ¿no? Y es justamente el que tenemos acá. Y en la parte de abajo, pues se muestra simplemente si es que existe o no correo electrónico, pues se muestra si es que existe, se muestra el correo electrónico y si es que no, se muestra el texto anónimo. Pero en este caso podemos trabajar directamente con esta variable de acá. Es decir, que si es un usuario anónimo el que ingresa, inicia sesión, podemos darle cualquier otro mensaje, no este bienvenido, bienvenido de acá. Entonces para ello podemos crearnos una variable que manejemos su estado y el cual pues podemos modificarlo en cualquier momento y ese momento va a ser cuando se actualice en remote config esa variable que creamos nosotros cuando lo actualicemos pues automáticamente se actualizaría también acá no eso sería lo primero y lo segundo que podemos hacer es si no queremos que nos muestre esta acción de acá que en este caso como en el, en el ejemplo que estamos realizando o realizamos anteriormente de Crashlytics este esta acción que tenemos acá nos permite generar un, un error Obligatoriamente en la aplicación y nos cierra la aplicación. Entonces, si no queremos mostrarlo esto en este momento, pues lo que podemos hacer es ocultarlo sin necesidad de tener que poder, eh, como se dice, actualizar la aplicación, subir una nueva actualización al Play Store, ni nada de ello. Entonces, ¿podemos hacer ello? Sí. Simplemente tenemos que agregar, antes de subir al Play Store, pues tenemos que agregar una variable booleana para poder controlar la, la visibilidad de este elemento que tenemos ahí. Crear otra variable en Remote Config y asignar esa variable acá para que cuando nosotros cambiemos a true desde Remote Config, pues aquí automáticamente se cambia y se muestra el icono. Y cuando lo coloquemos en Remote Config en falso, pues automáticamente acá se va a colocar también en falso y se va a ocultar este elemento. Entonces eso es lo que vamos a realizar en este ejemplito, cambiar este título y ocultar este icono de acá. O simplemente opa opacarlo. Bueno, pueden haber diferentes formas. Ahora que ya tenemos la dependencia de Remote Config, ya podemos agregar las diferentes características que nosotros tenemos que realizar. Lo primero va a ser, como tenemos acá, estamos trabajando con puras funciones composable que tenemos acá, que esta función composable es toda una pantalla pues necesitamos ciertas variables globales. Vamos a crear entonces en la parte de acá arriba algunas variables globales que nos van a servir a nosotros para poder continuar con nuestro ejemplo. La primera que podemos crear va a ser una, una variable que va a manejar la instancia de Firebase Remote Config. Entonces si agregamos esta variable, pues nos va a pedir que importemos, una vez que ya tengamos obviamente la, la dependencia nosotros en nuestro proyecto correctamente cargada, pues nos va a pedir que importemos la misma al momento de crear esta variable de tipo Firebase Remote Config. Luego, las siguientes dos variables que vamos a crear, en este caso va a ser el mensaje de bienvenida, que vamos a manejar su estado, por eso estamos creándolo como mutable state of. Y un valor por defecto podemos colocar el mismo que tenemos desde el principio, que dice bienvenido, bienvenida. También otra variable que diga isButtonVisible. Vamos a crear también mutable state of, que en este caso esté como true. Es decir, que se esté mostrando normalmente el botoncito que está referido a este icono que tenemos acá. Y finalmente dos variables o dos keys en todo caso que van a tener específicamente el mismo nombre que nosotros colocamos en nuestra consola de Firebase en la sección de Remote Config. En este caso simplemente creamos este de acá que dice mensaje de bienvenida, ¿no? Welcome message. Entonces estamos creándolo acá para no tener que equivocarnos o podemos escribir mal la clave y en ese caso no realizaría ninguna actualización entonces acá lo tenemos de manera correcta escrita o podemos verificar también en un momento y lo podemos llamar directamente con esta con este nombre que tenemos acá entonces con estas variables tanto para la instancia de firebase remote config las dos variables que van a manejar el estado tanto del texto como del botón que son las dos opciones que vamos a modificar y finalmente los nombres específicos de los parámetros que tenemos en remote config en la consola de Firebase, pues estamos listos para empezar el primer paso que es la configuración. Entonces para ello lo que tenemos que crear es algunas funciones, una para configurar, otro para activar la actualización que vamos a realizar y otra para obtener los datos y actualizar en la interfaz de usuario. Entonces lo primero que podemos ingresar es acá en la función home screen podemos llamar una función que la vamos a llamar init remote config. Entonces, en esta función vamos a realizar la configuración inicial de todo lo que tenga que ver con Remote Config. Entonces, fuera de la función en la que llamamos a esa, a esa función llamada initRemoteConfig, fuera de HomeScreen, vamos a crear esa función llamada pan -init -remote config, En la cual lo primero que tenemos que realizar es crear una instancia de remote config de Firebase en esta función. Para irnos a pedir importar Firebase, lo importamos también nos pide importar remote config, lo importamos y listo, de esa manera ya tenemos una instancia de remote config dentro de esta función. Luego, en la parte de configuración lo que tenemos que realizar es la configuración de el tiempo o la frecuencia en todo caso de actualización que va a tener como tiempo mínimo de remote config hacia las aplicaciones. Esto tomando en cuenta que todos los usuarios van a, vayan a tener conexión a internet, ¿no? Entonces creamos una variable llamada config settings que va a ser de tipo Firebase Remote Config Settings, la cual tenemos que importarlo. Así que importamos la clase y luego del igual colocamos un Firebase Remote Config Y aparte, otros parámetros que necesitamos es la frecuencia mínima o el intervalo mínimo que debería ser en milisegundos de un tiempo específico como mínimo que debería ser para poder actualizar a todos los usuarios de acuerdo a desde el momento que hagamos algún cambio en la consola de Firebase. En este caso estamos colocando 3.600 milisegundos que equivale a una hora. Entonces el tiempo mínimo que estamos asignando acá es de una hora. Quiere decir que si nosotros hacemos una modificación en este momento en la consola de Remote Config, no debería tardar más de una hora en que se actualicen los demás dispositivos. Pero créanme que esto es instantáneo, es en segundos. ¿no? Demora uno o 2 segundos hasta que se actualicen los demás dispositivos. Y finalmente llamamos a la función build para que pueda construir esta configuración. Una vez que tenemos creada esta configuración del tiempo o intervalo que nosotros necesitamos como mínimo para que se pueda actualizar Remote Config en las aplicaciones, tenemos que asignarlo a la instancia de Remote Config en nuestra aplicación, por lo cual Llamamos a la función de la instancia de Firebase Remote Config, llamamos a la función setConfigSettingAsync y asignamos la variable que acabamos de crear con la configuración en milisegundos que tenemos de tiempo. Y listo, con eso ya tendríamos la configuración básica para que podamos tener un tiempo mínimo de actualización de Remote Config. Pero acá existe una configuración extra que podamos realizar. ¿Qué pasaría si es que dependemos de un dato específico o un parámetro para que pueda inicializarse la aplicación? Y en este caso, tomemos en cuenta que no tenga conexión a Internet. Entonces podemos hacer que el mismo parámetro que nosotros creamos en la consola de Firebase, que en este caso es el mensaje de bienvenida, el parámetro por defecto, también lo tengamos de manera local. Cosa de que no afecte en nada de que si un usuario ingresa a la aplicación sin tener conexión a Internet pues lo que va a pasar es que se va a tomar ese dato que nosotros, que nosotros lo tenemos almacenado localmente en la aplicación y hasta que no tenga conexión a internet, pues le va a mostrar ese mensaje. Y una vez que ya tenga conexión a internet, pues lo que va a pasar es que se va a actualizar ese dato que nosotros colocamos en la, en el, en la consola de remota de Firebase y automáticamente ya se va a modificar una vez que tenga conexión a internet. Entonces, para ello lo que tenemos que crear es un archivo extra. Y ese archivo extra se va a encontrar en la carpeta o el directorio XML que tenemos en la parte de acá abajo en la carpeta de recursos, ¿no? Entonces ingresamos a la carpeta de resources o recursos, ingresamos a la carpeta XML y vamos a crear un nuevo recurso XML que en este caso lo podemos llamar por ejemplo eh, remote config eh, defaults, podemos llamarlo por ejemplo de esta manera remote config defaults, le damos OK y nos va a crear un archivo XML común y corriente. Entonces lo que hacemos es ingresar a la vista en XML ocultamos este panel solamente en texto y este, todo este código de acá pues por el momento no lo necesitamos y lo vamos a borrar. Lo primero que vamos a crear es esta etiqueta llamada default map, la cual va a contener varios parámetros que nosotros vayamos a necesitar y que coincidan con los parámetros que tengamos nosotros en nuestra consola de Firebase. Es decir, si tenemos allá dos parámetros, pues acá también deberíamos colocar los dos parámetros. Cabe recalcar que si agregamos nuevos parámetros en la consola de Firebase después de que hayamos subido una, una versión al la, a la, a Google Play de esta aplicación, es decir, un punto .apk o un punto App bundle. Esos parámetros no van a estar disponibles de manera offline, es decir, que solamente van a estar los parámetros que nosotros colocamos en este archivo que estamos creando ahora de manera local hasta que hayamos subido esa compilación de la aplicación. Si creamos nuevas variables o nuevos parámetros en la consola de remote config en Firebase, pues no se van a ver acá. Entonces, ahora sí creamos el primer parámetro con etiqueta entry, apertura y cierre de la etiqueta, y dentro creamos en formato JSON, ¿no? En formato clave valor. Clave valor como estamos dentro de un default map todo se lo maneja en ese formato de clave valor su clave va a ser mensaje de bienvenida o welcome message y su valor va a ser ese texto de acá por ejemplo ahorita lo podemos modificar simplemente así como Firebase app y luego pues se va a cambiar automáticamente desde la consola de Firebase también agregamos otra entrada también otro entry que tenemos acá en formato clave valor que va a ser el nombre isButtonVisual inicialmente va a estar como falso o podemos cambiarlo como está en la consola está en verdadero como ustedes gusten y van a, van a tener estos dos parámetros entonces estamos creando lo guardamos y ahora tenemos que nosotros llamar a ese a este archivo que nosotros tenemos para poder realizar la configuración para ello volvemos a nuestro archivo home screen donde estábamos realizando la configuración y debajo de la configuración del tiempo o el parámetro mínimo de tiempo que necesitamos para actualización agregamos otra configuración que en este caso sería llamar a la referencia de en fireways remote config punto set default async y dentro llamamos al archivo XML donde se encuentran las configuraciones por defecto si es que no tenemos conexión a internet y lo llamamos desde r.xml se encuentra en la carpeta XML y el archivo se llama remote config defaults. Entonces en este momento lo que ya tenemos es una configuración de las variables por defecto. El siguiente paso va a ser poder crear un listener para, pa, para manejar las actualizaciones de configuración que nosotros tengamos. Para ello llamamos a la instancia de Firebase Remote Config y el listener Add on Config Update Listener. Nos va a pedir algunas importaciones. Importamos las clases necesarias. Nos pide crear dos funciones, eh, la función onUpdate y la función onError. Entonces, en la función unupdate que tenemos acá, podemos mostrar en el log, por ejemplo, que está cambiando. En este caso, desde nuestro main activity, podemos colocar acá, o el nombre de una activity específica, en este caso estamos en home screen. Podemos colocar acá qué que claves se han actualizado, es decir, qué parámetros de remote config se actualizaron automáticamente. Entonces, acá nos listaría los que se actualizaron. Y si queremos saber específicamente de, qué, de algunas claves que se hayan actualizado, por, porque podemos tener muchas claves en nuestra consola de Firebase. Si queremos saber específicamente de algunas, acá estamos colocándolo con un if. Y de config update, que es las configuraciones que se están actualizando de Remote Config. Sí, las claves o el update eh, de, los, de las claves que se han actualizado, porque solamente nos va a devolver. Si tenemos 10 claves en, en Remote Config y se actualizan 2, pues solamente nos va a devolver las claves de las actualizadas. Si contiene igual a isButtonVisibleKey, es decir, de la variable que creamos nosotros acá arriba de manera global, eh, estas dos variables son los nombres de, las, de los parámetros exactos como están creados en la consola de Firebase. ¿no? Entonces, por eso es que igualamos a ella. Preguntamos si es uno de esos dos parámetros, ya sea el de mensaje de bienvenida o el si es para una clave visible. Si es uno de los dos, pues entonces que se active la actualización o el una vez que se vaya a completar la actualización, que se active qué es lo que nosotros vamos a realizar. Y qué es lo que se actualizaría, pues vamos a tener nosotros creada acá una función que lo podemos llamar display welcome message, por ejemplo. O podemos llamarlo también. Eh, eh, display button visible como ustedes quieran pero en este caso vamos a enfocarnos en el mensaje de bienvenida que estamos haciendo inicialmente con remote config. En la función on error simplemente podemos mostrar algún error si es que no se llegó a actualizar podemos con, podemos tratar ahí un poquito el error pero en este caso no lo vamos a modificar y vamos a crear más acá abajito la función display welcome pero antes de realizar esto lo que tendríamos que Tener es una función extra que permita realizar una solicitud para obtener las configuraciones y los parámetros desde Farway Remote Config, por lo que vamos a necesitar acá luego de este list en el que tenemos para las configuraciones que tenemos de Remote Config agregar otra función, por ejemplo que la podemos llamar para obtener, por ejemplo, los cambios, por ejemplo un fetch welcome, el cual como les decía pues nos va a permitir realizar una solicitud para obtener la configuración que tengamos en Firebase Remote Config porque en este momento si bien acá podemos podemos tener acá estamos creando un listener para poder obtener las actualizaciones de las claves y una vez que se actualice alguna clave pues automáticamente vaya a la función display display welcome message no pero previamente esto esto va a estar activo va a estar constantemente escuchando algún cambio pero también necesitamos nosotros obtener lo que es o realizar esa solicitud para decir OK, en Remote Config tengo todos estos, pa estos parámetros creados a los cuales hay que realizar seguimiento. Entonces tenemos que obtener ello y tiene que tener también otro listener ahí mismo. Así que vamos a crear la función fetch welcome en la cual vamos a realizar esa solicitud. Entonces dentro de esta función lo que realizamos es a través de la instancia de Remote Config, llamamos a la función fetch and activate con esta función fetch and activate se va a permitir vamos a realizar el que podemos obtener y activar la actualización constante que tengamos que realizar con remote config y todos los parámetros que tenemos para poder traquear en todo caso o saber cuándo se está modificando. Creamos un listener y dentro de ese listener vamos a recibir esta tarea que nosotros como resultado, y en esa tarea, pues es como cualquier petición que nosotros vayamos a realizar. Si es exitosa, pues vamos a saber qué campos se han modificado, al igual que esto, ¿no? Pero en este caso, la función que cumple esto es activar este parámetro que tenemos acá. Esto está, si bien esto sí está actualizando y está obteniendo ya, ¿ok? Tenemos una variable que dice mensaje de bienvenida. ¿Qué valor obtuvo? Pues lo tenemos. Estamos obteniendo ya esos valores y, y vamos a mostrarlos fácilmente. Pero el de acá, la función de acá, se está, se, se, se está encargando de activar todo eso. Porque si no lo activamos, pues no vamos a poder acceder a ningún parámetro. Entonces, una vez que tengamos ello, aquí también podemos obtener a los, los parámetros y demás. Pero estamos tratando de separar en dos funciones para que sea un poquito más elegible. Entonces, en la variable update, que tenemos el resultado de la tarea que tenemos acá de este de esa lista en la que estamos creando, pues ya podemos mostrar los parámetros que se han actualizado. Entonces acá igual, de igual manera como tenemos acá en la parte de eh, upload, upload, eh, Updated Keys, tenemos acá la variable Updated en la cual podemos obtener los resultados solamente de las variables que han sido modificadas o también de las variables que están creadas en Remote Config. Y listo, entonces con esto lo único que nos quedaría es saber y obtener en todo caso los datos de... De las, de las llaves que se han actualizado los parámetros que se han actualizado en remote config para poder asignarlos en nuestra interfaz de usuario. Para ello nos vamos a la función display welcome message o pueden colocarle cualquier otro nombre y el parámetro que tenemos creado en Firebase remote config, si recordamos, es el mensaje de bienvenida. Si vamos a nuestra consola tenemos acá uno que dice welcome message, ¿no? Exactamente con este nombre. Si queremos podemos para asegurarnos podemos hacer un copiar y asegurarnos que es ese nombre, ¿no? Acá lo podemos pegar y efectivamente es el mismo nombre. Entonces lo tenemos acá. Tenemos la variable llamada welcome message. Si recuerdan, lo tenemos acá arriba creada como variable global welcome message, el cual estamos manejando su estado que por defecto tiene el texto que dice bienvenido, bienvenida. En esa variable es donde vamos a asignar... El valor, lo que tengamos en Firebase Remote Config, en la instancia de Remote Config, vamos a acceder específicamente a ese campo, ¿sí? a ese parámetro. Acá nos marca un error porque no tenemos el acceso a través de, de un vector. Presionamos Options Enter o Alt Enter de acuerdo al sistema operativo en el que se encuentren y ya, nos marca, ya no tenemos ningún error ahí. Entonces, le damos específicamente el nombre, que en este caso sería Welcome Message internamente, y lo convertimos a un string. Entonces lo tenemos acá como string y ya tendríamos prácticamente creado todo ello. Así que con esto pues ya tendríamos en esta variable el valor que nosotros vayamos a tener en welcome message que en este caso dice hola cómo estás. Y solamente nos faltaría saber dónde vamos a asignar esta variable en la interfaz de usuario. Para ello subimos un poco por acá arriba en el código, nos vamos a la sección donde se encuentren las acciones. En este caso nuestro, nuestro top app bar tenemos acá el top app bar. Tenemos la imagen, que es la imagen que tenemos acá redondita. La imagen, spacer, y acá tenemos dos text. Un text que dice, eh, si es que no es nulo o vacío el display name, va a mostrar un hola y el display name. En este caso, como estamos ingresando en modo anónimo, solamente nos muestra bienvenido. En vez de este bienvenido, vamos a mostrar la variable welcome message. Entonces lo guardamos. Y probamos. Ahora sí le hacemos correr la aplicación y probamos que realmente funcione con las configuraciones que realizamos de Remote Config. Y acá está. Por defecto está llamando al valor que tenemos en Welcome Message que dice Bienvenido, bienvenida. Ahora, ¿por qué no se estará actualizando los campos si ya lo hicimos? Ya hicimos las modificaciones necesarias. Es porque acá justamente nos realizamos una publicación. Entonces, si publicamos los cambios, que nos dice Publish. Entonces, si publicamos los cambios, ahora sí debería mostrarse el valor que dice Hola, ¿cómo estás? Volvemos a nuestro Android Studio y vemos que efectivamente acá cambio ya no está con el texto Bienvenido, bienvenida, sino está como Hola, ¿cómo estás? Si volvemos a nuestra consola de, de Remote Config y editamos este cambio que tenemos acá, en vez de en lugar de Hola, ¿cómo estás? Podemos decirle otro nombre. Por ejemplo, podemos colocar el texto Hola, Remote Config. Guardamos los cambios de esta misma variable. Si no publicamos los cambios, no vamos a ver nada de cambios en la aplicación. Pero si publicamos los cambios, ahí sí veríamos que los cambios se van a actualizar en la parte de la aplicación. Allá tenemos el texto que dice Hola Remote Config. Entonces, fácilmente de esta forma, si es que en caso, por ejemplo, al principio les mencionaba que tuvi tuviéramos, por ejemplo, un precio. Así que quisiéramos colocar un, el nuevo precio en la aplicación. Y eso es puede ser un, un composable text, por ejemplo, y que tenga un parámetro de visibilidad y esa visibilidad pues pueda estar oculta, ¿no? Y solamente se muestra invisible cuando hay este tipo de promociones. Y el valor que pueda tener, por ejemplo, podemos colocarle 30% de descuento, no sé, un ejemplo nada más. Digamos que está un 30% de descuento, vamos a publicar los cambios y eso se vería en la aplicación, acá, 30%. Digamos que este es el eh, otro texto aparte al lado del... del del texto que va a ser del, del precio entonces podemos colocar ahí 30% podemos querer cambiar en alguna otra área específica el 40% 50% o los cambios que ustedes quieran realizar no entonces para eso nos sirve el remote config vamos a hacer un, un cambio más en ese momento vamos con el texto o el remote config vamos a guardar publicamos los cambios publicamos Esperamos unos segunditos acá. Bueno, se espera casi nada, ¿no? Acá ya se cambió automáticamente y se cambiará en todas las aplicaciones que están en ese momento activas. O cuando vayan a abrir, pues ya va a estar actualizados los, 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 los campos. Luego, probemos con esta acción que tenemos acá. Pues tenemos acá lo que es nuestra eh, nuestro variable que dice isButtonVisible. Vamos a ir a la función que tenemos más abajo, que no tiene mucho que ver con el nombre de, de, de esta acción, pero pues lo vamos a colocar directamente acá. Colocamos la función isButtonVisible. IsButton, Llamamos igual a las configuraciones de, de a la instancia, perdón, de Firebase Remote Config al campo específico llamado isButtonVisibleKey, ¿no? Y esto lo tenemos que convertir a boolean. ¿No tenemos esa variable? No, no la tenemos. Así que la tenemos que crear en remote config. Vamos a ver que este es el nombre, isButtonVisible. Vamos a ir acá y crear un nuevo parámetro. Adicionar parámetro. Vamos a darle que ese va a ser el nombre específico, que va a ser de tipo booleano. La opción no la podemos dejar en blanco. Y el valor por defecto le vamos a colocar como true. ¿sí? Le damos save. Estamos con el parámetro ahí. Publicamos los cambios. Publish. Listo. Entonces ven, vamos acá. Y tendremos que agregarlo en algún lugar específico. El valor de esta variable de acá. Porque es justamente donde nosotros estamos modificando. Entonces ahora buscamos dónde se encuentra este icono que tenemos en la parte de acá. Seguramente en el top app bar. Vamos a ir por acá. Y tenemos eh, justamente en esta parte de acá. Bueno, previamente hicimos un ejemplo de Crashlytics. Y acá dice un valor enviar, un log, se está creando unas, un custom keys acá para enviar y demás. Y acá estamos forzando que se cierre la aplicación, ¿no? Ese es el error. Digamos que tenemos esto y en la aplicación pero ya no queremos que el usuario lo vea. Y eso probablemente ustedes notaron en ciertas aplicaciones, como por ejemplo Facebook, que en, no estoy diciendo que Facebook utilice Remote Config, probablemente utilice otro tipo de herramienta similar, pero realiza básicamente lo mismo. Y es que a veces ven algún icono, a veces se mueve un icono por otro lado, entonces son configuraciones que ellos lo realizan de manera remota, sin necesidad de que nosotros tengamos que actualizar la aplicación, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer acá es agregar un parámetro. Fuera del onClick podemos agregar un nuevo parámetro, que en este caso podemos hacerlo con el parámetro de visibilidad, en este caso con el parámetro alfa, vamos a hacerlo simplemente con el parámetro alfa, en el cual este modificador va a atenuar el color, en este caso, si, en, si la variable isButtonVisible es verdadero, pues va a estar su tono original, caso contrario va a estar con cero, o pueden agregar igual su parámetro visibility, en este caso que es... Eh, Ahí maneja los parámetros true o false. Cualquiera. En mi caso estoy manejando simplemente el alfa para atenuarlo y que se, no se vea, se vea de su color original o no se vea. ¿sí? Entonces guardamos y hacemos correr nuevamente la aplicación. Una vez que la aplicación haya corrido, pues tenemos acá el botón. Ok. Está en este caso visible. Vamos a la consola de Remote Config y cambiamos el valor a false. Guardamos los cambios, publicamos los cambios. Y esperamos en la aplicación y vemos que ya no se muestra, ¿no? Entonces probablemente ahorita si hacemos clic también seguiría funcionando porque simplemente cambiamos que se vea, eh, cambiar el tono en todo caso de su color a no, de su color a no a tener un color. Bueno, lo dejo porque probablemente este video lo vean otras personas que estén trabajando con la parte de Crash Crashlytics, así que si no van a ver el botón, pues eh, o si no va a servir entonces el botón, pues no van a poder probar ello ¿no? Entonces por eso estoy manejando la parte de alto. Por ello entonces ya podemos acá ocultar interfaz de usuario, podemos ocultar ciertas partes de cambiar textos, cambiar eh, valores de imágenes, cambiar colores, siempre y cuando pues ten tengamos acceso a alguna variable específica de algún componente, en este caso para la visibilidad. Si ya tenemos esta variable, pues ya por defecto va a estar, dijimos que por defecto va a estar en true, entonces se va a mostrar. Una vez que se realice la conexión, configuración de, de, de Remote Config, si obtengas conexión a Internet y se si obtengan los valores que tengamos en Remote Config, pues fácilmente ya podemos trabajar con ello. Y en este caso, pues, si es verdadero, pues se va a mostrar la interfaz de usuario y si no, pues se va, se, se va a ocultar como en este caso, ¿no? A ver, una vez más lo cambiemos para que ustedes pueden ver, cambiamos los dos, a ver, si es que queremos tenemos varios parámetros eh, vamos a poner acá bienvenido, ya para terminar bienvenido, remote config vamos a ver. bienvenido, remote config guardamos los cambios y también modificamos este, que va a ser en vez de falso, vamos a colocarlo en true listo, hay dos de los parámetros que en este caso, que no están publicados los que no están publicados, se colocan acá, con advertencia ¿no? que dice como está en, en, está en borrador una, si queremos nosotros que eso se muestre como les decía y les repito nuevamente tenemos que publicar los cambios y recién pasado segunditos se verían los cambios automáticamente en la aplicación o en todas las aplicaciones que en ese momento se estén utilizando entonces de esta manera ya tenemos implementado toda la parte de Remote Config que como les digo sirve para tener un control remoto a distancia sin necesidad de tener que subir una actualización nueva al Play Store que puede conllevar horas, días a que se muestren los cambios en la eh, en, a los usuarios y los usuarios tengan que actualizar la aplicación entonces con remote config nos evitamos de todo ello y como les decía simplemente es Poder agregar primeramente la dependencia, en este caso es de configuración. Tenemos que agregar también algunas, en este caso la variable, para tener una instancia y manejar la instancia de, de Firebase Remote Config. Variables, en este caso, que tienen que ser eh, manejar el estado, ¿verdad? Para que se puedan replicar los cambios siempre y cuando sea interfaz de usuario. Pues en este caso estamos manejando el estado de, de estas variables para el mensaje de bienvenida de la parte de arriba y para la visibilidad del icono. Y aparte también otras variables en las cuales lo estamos realizando todo en este archivo. ¿no? si bien podemos separarlo en nuestros archivos, pues lo tenemos simplemente acá. En este caso, para tener específicamente el nombre de los parámetros que tenemos en la consola de Remote Config. Tenemos que realizar la configuración. En esa configuración, pues lo que tenemos que colocar es inicialmente eh, la instancia de Firebase Remote Config. Establecer el parámetro o el tiempo máximo que deberíamos tener para, eh, o el tiempo mínimo que deberíamos tener para poder eh, recibir o esperar actualizaciones. También eh, asignar esa, esa, esa configuración, crear un archivo en caso de que no tengamos acceso a Internet, pues que se pueda asignar algunos parámetros, también con los mismos parámetros que nosotros tenemos en la, la consola de Remote Config, asignarlos en caso de que no tengamos Internet. Y finalmente, bueno, en esta parte de configuración tenemos que eh, crear un listener para que podamos obtener los cambios que se están realizando en los parámetros. Y una vez que se detecte un cambio, pues va a mandar eh, que se ejecute la función Display Welcome, pero no se puede actualizar si es que no nosotros realizamos una activación de ello. Entonces acá lo que realizamos es decirle remote config, ok, quiero que te actives y que me aceptes que, que se están enviando cambios. Así que acá lo que estamos haciendo es simplemente ello, realizar esa activación de que este listener que tengamos en la parte de arriba, pues pueda funcionar de manera correcta. Si no realizamos esa actualización, esa, esa activación, perdón, pues esto de acá no funcionaría. Entonces acá una vez que realice eso, específicamente quiero de estos dos parámetros. O si quieres de todos, pues no hay problema, puedes activar directamente puedes llamar directamente acá. Una vez que cambie algún parámetro, pues se va a mandar a, a llamar a esa función. Pero en este caso estamos específicamente llamando a que podamos hacer un seguimiento de estos dos parámetros específicos en la consola de Firebase. Y una vez que tengamos nosotros algún cambio, pues viene esta función y se obtiene ese campo específico, ¿no? Y de acuerdo al tipo de dato que sea. Puede ser un string, puede ser un boolean, o puede ser alguno de estos tipos que vimos acá, no string, number, boolean o json. Y con eso pues tendríamos ya implementado toda la parte de remote config en nuestra aplicación Android con Kotlin y Jetpack Compose. En resumen, con Firebase Remote Config podemos cambiar determinados valores tanto de datos como interfaz de usuario desde la consola de Firebase sin necesidad de una actualización de la aplicación o modificar datos directamente en la base de datos. Instantáneamente todas las personas que utilicen nuestra aplicación verán los cambios en la pantalla que corresponda y esto permite responder rápidamente a las oportunidades o necesidades cambiantes de nuestro negocio sin pasar por el proceso de lanzamiento de una actualización de la aplicación. Esta característica es interesante utilizarla para eventos, promociones, corrección de errores y personalización de contenido sin problemas y en tiempo real. Si viste código que no entendiste bien del código base que ya fuimos agregando en toda la serie de videos de Firebase, o si te gustaría aprender y profundizar más, en DevExpert tenemos diferentes formaciones gratuitas y de paga. La que te invito hoy es a Kotlin Expert, donde aprenderás a profundidad y detalle todo acerca de Kotlin como lenguaje de programación, desde los conceptos básicos, intermedios y avanzados del lenguaje, utilizar Kotlin en el backend, además ver temas de Kotlin multiplatform aplicaciones web con Kotlin y obviamente toda la parte de Android con Kotlin e incluso con iOS. Así que solo debes ingresar a devexpert.io o a kotlinexpert.com y aprovechar esta formación que es la más completa que encontrarás. Imagina que tienes una aplicación como ser una aplicación de noticias, comida, viajes o simplemente una app de gatitos adorables. Y resulta que en algún momento tienes noticias emocionantes que necesitas compartir. Quieres contactarte con tus usuarios para anunciar una noticia de última hora, un descuento especial o simplemente un amistoso hola en tus pantallas, como si se tratase de un megáfono gigante para tu aplicación que te permite enviar mensajes a tus usuarios en tiempo real. Pero claro, sin necesidad de un megáfono gigante ni de gritar. O en otro caso que tengas una aplicación, por ejemplo de una pizzería, que estás lanzando una oferta especial y quieres darlo a conocer a tus usuarios que la promoción de pizzas con doble queso con descuento durará un par de horas más. ¿Cómo haces que tus usuarios se enteren de ello? Necesitamos un servicio para poder enviar lo que comúnmente llamamos push notifications o notificaciones push, que podemos crearlo de cero con el lenguaje de nuestra preferencia. Pero, como dicen por ahí, si ya existe la pólvora, ¿para qué reinventarla? Por ello se recomienda utilizar servicios que te brindan de manera gratuita, enviar notificaciones push a tus aplicaciones Android, iOS, web, etc. Y nuevamente que sea en tiempo real. Hola, los les doy la bienvenida a este video donde aprenderemos cómo integrar Firebase Cloud Messaging o FCM a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? Empecemos. ¿Qué es Firebase Cloud Messaging? Firebase Cloud Messaging es como el WhatsApp de tus aplicaciones, ya que si tienes una aplicación y quieres enviar mensajes a tus usuarios y no son mensajes de texto normales, son notificaciones o alertas que aparecen en sus teléfonos para poder enviar noticias emocionantes, actualizaciones de la aplicación, recordatorios, etc. FCM es quien puede hacerlo de manera rápida y sencilla. No necesitas una campana gigante o un megáfono, solo necesitas tu aplicación y FCM. Cuando envías un mensaje, Firebase Cloud Messaging lo lleva a todos los usuarios y dispositivos donde esté instalada tu aplicación y eso para cualquier plataforma. Ahora, para colocarlo en práctica, vamos a ingresar directamente a nuestra terminal de Firebase, donde estamos trabajando en nuestro proyecto en los anteriores videos. Recordarles que si ustedes no enlazaron aún un proyecto de Android con Kotlin y Jetpack Compose a un proyecto en Firebase, tenemos un video en el que ustedes pueden revisar para ver cómo realizar esa conexión de estos dos proyectos para poder integrar Firebase a sus aplicaciones móviles y también si quieren ver más contenido acerca de Firebase de todos los videos anteriores que realizamos pues pueden visitar el canal de DevExperts. Entonces una vez dentro de nuestro proyecto acá en Firebase lo que tenemos que realizar es buscar la sección donde nos permita a nosotros enviar notificaciones push en este caso se encuentra en la, en la sección de engage y tenemos acá varias opciones ¿no? Remote Config, Dynamic Links, cross Crashlytics, etc. El que nos interesa en este caso va a ser Messaging. Le damos clic y nos manda una pantalla directamente para poder crear la primera campaña. Se denomina campaña a todo un conjunto de mensajes que nosotros podríamos crear para notificar a todos nuestros usuarios. Una notificación para poder decirles que se empieza una nueva promoción, una notificación, una campaña o una notificación que nos permita decirle a nuestros usuarios que ya está por terminar alguna promoción que estemos llevando a cabo, alguna noticia, etc. Entonces podemos crear acá una campaña y acá tenemos dos tipos. El primer tipo nos dice Firebase Notification Message y el segundo nos dice Firebase Enough Messages. La diferencia entre estos dos es que la primera opción son las notificaciones comunes y corrientes que nosotros conocemos. Las notificaciones que nos llega en la parte de arriba de nuestros teléfonos en Android, también en iOS, o también denominada barra de estado en Android, donde se ven nuestros iconos, la hora y demás. Ahí es donde nos ingresan notificaciones push de diferentes aplicaciones, por ejemplo, de WhatsApp cuando nos llega un mensaje nuevo, de Messenger, de Twitter, de YouTube, etcétera, nos llegan notificaciones a ese lugar. Entonces, las notificaciones que nos llegue a ese lugar se denominan notificaciones push. Y en este caso, no son intrusivas, ¿a qué me refiero? A que nosotros podemos seguir utilizando nuestras aplicaciones sin que ninguna otra pantalla nos estorbe. En cambio, hace algunos años se implementaron lo que son los mensajes en, en la aplicación es decir que si nosotros estamos utilizando una aplicación cualquiera y nos aparece una pantalla de repente y en este caso generalmente son diálogos nos aparece un diálogo de repente en la pantalla eso es un facebook message o en este caso un mensaje en la aplicación por lo que ese mensaje es bastante intrusivo, pero en algunos casos es necesario realizarlo porque realizas una comunicación un poco más directa con el usuario y va a depender mucho del caso que tú quieras realizar. Entonces, tenemos esos dos tipos. En este caso, Firebase Notification Message es el que vamos a utilizar. Le vamos a dar clic en crear. Bien, entonces en esta sección lo que tenemos acá es ya puede, la posibilidad de poder crear una notificación. Si colocamos, por ejemplo, un título y también colocamos un contenido, porque una notificación tiene cierta estructura que ustedes pueden revisar en la documentación oficial, en la cual indica que tiene ciertos elementos por defecto que debe contener una notificación. Entre ellas está el título de la notificación, el contenido o el texto o body también llamado. De la notificación que es el texto que nosotros queremos informar al usuario. También en algunos casos es importante colocar el icono para que haga juego con el icono de la aplicación que nosotros estamos utilizando. También hay los estilos, por ejemplo, de notificaciones. Si nosotros queremos mandar un texto extenso, como si fuera un correo electrónico, por ejemplo, con la, un texto largo, podemos aplicar un estilo especial a nuestra notificación para que se pueda mostrar gran cantidad de texto en la misma notificación. O en el caso de querer mandar una imagen también, podemos mandar una imagen y se vea que en estilo de una notificación de YouTube, por ejemplo, cuando nos recomiendan un video, nos aparece... La imagen del video. Que se tiene por defecto definida ahí en, 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 en YouTube. Entonces, ya acá nos va a mostrar una pantalla en la que nos muestra más o menos cómo se va a ver tanto en Android como en iOS, que está principalmente enfocado todo esto. También una vista expandida, si queremos enviar una imagen, por ejemplo, se, puede, se vería de esta manera. Entonces, tenemos acá la posibilidad de realizar esto. Luego le damos clic en siguiente, nos dice en qué aplicación nosotros queremos aplicar esta notificación, a qué segmento de nuestra aplicación queremos apuntar. En este caso, podemos seleccionar, si tenemos, por ejemplo, acá simplemente tenemos enlazado. Nuestro proyecto de Android en este proyecto de Firebase. Entonces le damos clic. Si tuviéramos también de iOS, pues le agregamos otro también. Entonces, esta notificación llegaría a tanto a usuarios de Android como usuarios de iOS. Le damos clic en siguiente. Nos dice cuando para cuando quieres programar esta. Notificación, podemos dar una fecha específica, una fecha y hora específica, lo podemos dar ahora. Le damos clic en siguiente. Acá podemos colocar una conversión de ciertas métricas que nosotros podemos colocar para nuestra notificación, pero en este caso no lo vamos a realizar. Y finalmente, podemos colocar también acciones opcionales, en este caso datos personalizados que nosotros vayamos a utilizar para que podamos reaccionar de alguna forma específica con algún dato que enviemos desde acá y obtengamos ese dato en nuestra aplicación y actuar de alguna manera u otra. Que nosotros vamos a necesitar luego deberíamos dar clic en review y publicar pero no lo vamos a hacer aún porque porque todavía no tenemos el código implementado en nuestra aplicación así que para ello nos dirigimos a nuestra aplicación en android studio y pueden irse directamente al commit que está apuntando a este al inicio al código base que vamos a utilizar en este ejemplo que tenemos acá en relación a la última versión del código, lo único que aumenté fue un color acá en el archivo colors.xml para diferenciar la notificación con un color distinto. También vamos a hacer la prueba con dos versiones de Android. En este caso vamos a probar con un teléfono o un emulador con Android 11 y también vamos a probar con un Android 14. Para ver las diferencias que existen en el tema de notificaciones. Porque siempre, constantemente, están cambiando cosas. Y en medida que van actualizando el sistema operativo, pues hay ciertas cosas que se tienen que cambiar y actualizar y agregar más código, validar y etcétera. Entonces vamos a realizar esas dos funcionalidades para dos dis distintos sistemas operativos. Lo primero que tenemos que hacer es ir como siempre, estuvimos haciendo en todos estos, todos estos videos de Firebase, ingresar a nuestro archivo build.gradle del módulo. Recordar que el build.gradle del módulo se encuentra en la sección Gradle Scripts, en la vista Android, en vista Android, se encuentra en, el, en la sección de Gradle Scripts y la segunda opción, build.gradle, módulo app. Acá estuvimos agregando diferentes dependencias de Firebase, en este caso el Firebase Boom que para poder administrar la versión para todas las dependencias que tengamos acá y es justamente donde tenemos que colocar y adicionar una nueva. Y la dependencia que necesitamos en este caso es com.google.firebase 2.firebase-messaging.ktx. Una vez que coloquemos guardamos el archivo y le damos clic en sincronizar ahora. Una vez que le damos clic en sincronizar y empieza a obtener toda la dependencia, las clases, métodos, funciones necesarias para poder utilizar la librería o en este caso la dependencia de mensajes. Ahora, lo siguiente que necesitamos una vez que ya tenemos la dependencia es crear un servicio que nos permita escuchar constantemente cualquier... Notificación que vaya a ingresar a la aplicación una vez que hayamos hecho correr por primera vez esta aplicación. Entonces lo que deberíamos crear es un nuevo archivo al mismo nivel donde se encuentra MainActivity. En este caso, si quieren pueden agregarlo en otro directorio que ustedes gusten. De acuerdo a la arquitectura que ustedes estén utilizando, pueden agregar en cualquier otro lugar. En mi caso lo voy a agregar en la raíz del directorio acá, Android Firebase. Doy clic derecho, nuevo, Kotlin Class File y le daré el nombre MyFirebaseService. Service voy a cambiarlo a file le doy enter y listo tendríamos ya creado ese archivo vamos a crear acá una clase llamado my firebase service la cual vamos a hacer que herede de la clase firebase messaging service la cual acá nos pide que tenemos que importarla de la dependencia que tenemos y listo, acá tendríamos nuestro servicio que se va a encargar de controlar cualquier cambio o cualquier notificación que vaya a llegar o cambio del, del token que se vaya a generar de ese dispositivo. En esta clase, lo que tenemos que implementar son dos funciones. La primera es la función onMessageReceive y la segunda onNewToken. ¿Para qué nos sirve cada una de estas funciones? La primera nos va a servir o va a reaccionar en todo caso, se va a llamar cuando se reciba un nuevo mensaje de Firebase Cloud Messaging. Es decir, que si yo voy a, en este momento a Firebase, le digo enviar el mensaje o, o crear esa campaña, publicar, automáticamente si este dispositivo ya está registrado, pues acá en esta variable de tipo remote message, en este mensaje va a recibir ese mensaje. Y ya lo podemos tratar de la manera que nosotros necesitemos ese dato acá en la aplicación. Y también de cada dispositivo que se vaya a ejecutar la aplicación. Es decir, una vez que esa este, aplicación yo le doy play, automáticamente se va a registrar como un usuario más en el proyecto que nosotros tenemos en Firebase. Es decir, que se va a generar en este caso un token único que va a tener este dispositivo. Y lo mismo va a ocurrir con todos los dispositivos que se vayan a registrar al proyecto de Firebase. Y eso simplemente ocurre cuando se vaya a ejecutar la aplicación la primera vez. Entonces cuando hace eso, pues acaba de llegar automáticamente lo que es un nuevo token que se está generando. Este token nos genera directamente Firebase. Ahora se preguntarán, ¿para qué nos servirá ese token? Pues nos puede servir para enviar específicamente notificaciones a un usuario específico o a un grupo de usuarios específicos. En este caso es principalmente para un usuario específico. Solamente si yo quiero que lleguen específicamente notificaciones al usuario A y no a los usuarios B, C y D, por ejemplo, si tenemos cuatro usuarios, pues lo podría hacer directamente a través de su token. Entonces, por eso es que necesitaríamos en ese caso un token. Y ese token, pues una vez que lo tengamos, ya lo podríamos almacenar tal vez en nuestra base de datos, en algún, en algún lugar especial, para saber que ese token pertenece a tal usuario específico. Entonces, vamos a agregar un poco más de código más adelante acá, pero lo que tendríamos que hacer ahora es poder registrar este servicio en nuestro archivo Android Manifest. Si recordamos, en nuestro archivo Android Manifest lo que tenemos es el registro de nuestras activities. Tenemos acá un proveedor que estuvimos utilizando para el almacenamiento de datos. Y acá, debajo de provider, lo que vamos a agregar es un servicio. Porque justamente es lo que estamos creando, es un servicio que va a estar en segundo plano. Y le damos específicamente el mismo nombre que vaya a tener acá, que en este caso se llama My Firebase Service, que se encuentra en la raíz del directorio principal. Exportado, le damos en false y finalmente le agregamos un Intent Filter. Este Intent Filter nos agrega una acción específica en la cual va a reaccionar este servicio y en este caso es el de Event Es decir, que cuando hay un evento específico de mensajería, de la librería de Firebase va a reaccionar este servicio y listo hasta acá ya podemos hacer correr la aplicación voy a darle en play y listo nuestra aplicación acaba de correr vamos a mostrarla un poco más grande acá y voy a continuar mi sesión como invitado o puede estar ahí abierto si gustan como, como está ahí Pero vamos a darle como invitado en este momento solamente tenemos una notificación acá que está que no se la puede borrar que es de configuración y nada más Estamos recordando que tenemos la versión Android 11 en este emulador. Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros vamos a nuestra terminal de Firebase, nuestra consola de Firebase, y le damos clic en review a la, a la notificación que estuvimos creando previamente? Nos dice acá un resumen que va a colocar algún contenido de notificación, un target o un objetivo específico, y la, cuando se va a enviar, pues va a ser ahora. Le damos clic en publicar y cuando se publica la notificación nos muestra acá un detalle, ¿no? el nombre de la campaña, el, la fecha inicial, fecha final, el estado, el, el objetivo a donde estamos apuntando, que en este caso es que para la plataforma Android, la fecha y la cantidad de clics, clics o la, la, la cantidad de aperturas que tuvo esa notificación, es decir, que los usuarios realizaron algún clic. Pero si vamos acá, no nos llega ninguna notificación y es que sí nos está llegando. Pero acá aún no lo no estamos tratando la información, es decir esta función on receive no la estamos utilizando por nada, entonces lo que tenemos que hacer es obtener la información que nos está llegando acá en un remote message. Entonces lo que agregamos acá va a ser el leer el contenido de, esta, de, este, de este objeto de tipo remote message, que básicamente contiene texto en distintos parámetros, en el título de la notificación, en el cuerpo y demás. Por lo que vamos a iterar y obtener toda la información que tiene en esta variable message, que tenemos acá, y vamos a iterarla en nuestra variable llamada message, y simplemente lo vamos a mostrar en este caso en la consola, con un log.i. Vamos a darle un fcm title, un fcm body como nombre o como tag, para poder encontrarlo fácilmente y vamos a obtener del message que tenemos nosotros acá iterando, vamos a obtener lo que es el título y también el cuerpo. Entonces, al hacer esto y si hacemos correr la aplicación, deberíamos poder ver lo que nosotros hemos enviado desde Firebase, es decir, si ingresamos al logcat y nos vamos a buscar por unos por un segundito acá, la clave FCM, por ejemplo, y justamente lo tenemos acá, ¿ven? Dice FCM, justamente acá, Title, FCM Body, y lo que está llegando es Notificación 1, ejemplo, contenido de la notificación. Y es justo lo que nosotros acabamos de enviar desde Firebase Entonces ya tenemos con eso los datos necesarios para poder crear nuestra notificación, por lo cual lo que tenemos que realizar es enviar esta notificación a algún lugar. Así que vamos a crear una función llamada sendNotification, la cual se va a encargar de mostrar la notificación en nuestra aplicación en la parte de arriba. Entonces creamos la función llamada SendNotification, la cual recibe un objeto de tipo remoteMessage.notification. Entonces acá lo primero que vamos a ir haciendo es configurar nuestras notificaciones. Lo primero que vamos a realizar acá es poder preguntar en este caso o si deseamos que las notificaciones aparezcan con la, eh, cuando la aplicación esté en primer plano, pues vamos a definirlas en este caso acá y vamos a apuntar directamente a que vaya a main activity. Es decir, que cuando nosotros hagamos clic en esa notificación, a donde va a ir es a main activity, que básicamente es la única activity que nosotros tenemos en esta aplicación. Ya si es que queremos realizar algún alguna navegación a otra pantalla específica de compose pues vamos a tener que realizar un pequeño cambio acá pero en este caso simplemente a nuestra activity principal que es main activity ya la tenemos acá estamos agregando un flag y ya tenemos creado acá lo que es nuestro intent ahora si queremos nosotros crear eh, un, un intent pendiente para poder envolver en eh, nuestro destino donde queremos ir pues podemos que se puede utilizar nuestra notificación podemos crear también lo que es nuestro pending intent entonces para que este intent pueda funcionar Fuera del contexto de la aplicación, necesitamos un pending intent. Por ello, estamos, agregamos este pending intent de acá, importamos lo que nos falta o lo necesario, y ahora sí estaría en el formato que está válido para una notificación. Luego, ya tenemos que crear la configuración de nuestra notificación. Para ello, para las últimas versiones de Android, necesitamos crear lo que es un canal de notificación o un chane, un, un, los channels que son en notificaciones para Android. Y para lo cual necesitamos darle un nombre específico o un identificador cualquiera. En este caso tenemos creada un string en el archivo strings.xml que se llama simplemente fcmDefaultChannel. Pueden darle ustedes cualquier otro nombre, pero en este caso simplemente lo cree en esta variable que es en los strings. Entonces tenemos este nombre que va a ser el identificador del canal de notificaciones para versiones más actuales de Android. Una vez tenemos eso ya podemos crear gracias a la clase Notification Compact toda nuestra notificación. ¿Qué es lo que necesitamos primordialmente? Construir la notificación con el contexto y el canal de notificaciones, el identificador del canal de notificaciones. ¿Qué va a tener la notificación? Pues un título, un texto, que en este caso va a ser el body o el contenido de nuestra notificación. La prioridad podemos darle como prioridad alta para que la prioridad, para que la notificación nos pueda mostrar un poco más rápido. También, por ejemplo, podemos darle un icono para que se muestre en la parte de arriba de la notificación. Y aquí cabe recalcar que es recomendable colocar un icono vectorizado, en este caso en formato XML. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en, el, en mi directorio Drawable, tengo distintos iconos. Acá tengo de Firebase, de Google, incógnito. Entonces, estoy utilizando el de Google, por ejemplo. Y automáticamente se va a mostrar de manera correcta. Si colocamos un JPG o un PNG, probablemente lo coloque en circular o cuadrado, simplemente en la silueta. El parámetro Set Auto Cancel, que cuando hagamos clic a la notificación, automáticamente se vaya a cerrar. Y finalmente, su intent, es decir, cuando hagamos clic, a dónde va a ir. Una vez que tenemos creado todas las propiedades de la notificación, lo que tendríamos que realizar es acceder o obtener al el administrador de notificaciones del sistema. En este caso lo obtenemos de esta manera. Con la clase Notification Manager obtenemos Get System Service, el servicio de notificaciones del, del sistema que nosotros estamos utilizando. Cabe recalcar que este canal de notificaciones es únicamente para versiones Android o Oreo o superiores. Entonces, como el mercado, el porcentaje de teléfonos que tienen Android, Oreo y superiores está creciendo constantemente, es importante que sus aplicaciones le den a determinada compatibilidad, porque para menores de Android pues no había que realizar nada de esto de canales ni nada de ello, simplemente crear la notificación y mostrarla. Entonces es importante utilizar esa validación, por lo cual tenemos que realizar una validación similar a esta. Por ejemplo, el teléfono en el que esté corriendo esta aplicación, el SDK interno de ese teléfono, es mayor o igual a la versión Android O, o también llamada Android Oreo, pues vamos a crear un canal de notificaciones. Ese canal de notificaciones va a tener un identificador que justamente lo tenemos por la parte de acá arriba, que simplemente es un texto. Podemos darle un channel name, que ese no lo tenemos, pero podemos crearlo acá en la parte de abajo. Acá, en un companion object, podemos crear una variable, una constante llamada channel name y simplemente le damos un nombre cualquiera. Estos datos donde se van a ver en las configuraciones de la aplicación. Si ingresamos a información de la aplicación cuando ya está instalada y vamos a la sección de notificaciones, pues ahí vamos a poder ver los distintos canales que se vayan a crear y demás. Igual podemos darle acá una importancia alta y creamos el canal de notificaciones para versiones mayores Android de Android O. Y en caso de que sea una versión menor a Android O, directamente podemos realizar el método o ejecutar la función Notify, que es la que se va a mostrar la notificación en nuestra parte de arriba del, del teléfono. También podemos colocarle acá en Notify, nos pide específicamente lo que es un identificador. En este caso podemos colocarlo en un random. Voy a crear una variable global. Por ejemplo, random. De esa manera, simplemente una variable del de, de objeto de tipo random para poder generar identificadores randómicos para nuestras notificaciones. Llamamos a Notification Builder, lo construimos y listo. Con esto ya podríamos mostrar nuestra notificación. Ahora, si hacemos correr la aplicación, pues ya estaríamos listos para poder mostrar. Una vez que nos llegue el mensaje, pues lo que va a hacer es mostrar un mensajito en nuestra aplicación. Para ello nos dirigimos a la consola de Firebase. Vamos a duplicar esta campaña que tenemos acá. Notificación 2, vamos a darle para diferenciar. Vamos a darle siguiente. A la misma aplicación siguiente, la programación, le vamos a dar que lo programe ahora, siguiente, le damos siguiente y nada más, revisar y publicar. Una vez que vayamos a hacer eso, se crea una nueva campaña, que en este caso dice notificación 2, y vamos a nuestra aplicación, pues vamos primeramente a la terminal y está filtrado por FCM, el tag, y acá nos llega, notificación 2, ejemplo, contenido de la notificación, nos llegó, muy bien, debería ejecutarse la función set notification, es decir, que deberíamos tener el icono de... Google en la parte de arriba en la, barra, en, la, en la barra de estado. Tenemos acá nuestra barra de estado y ahí justamente tenemos un icono que es el de Google. Dice notificación 2, ejemplo. Y nos dice Android Firebase. Ese es el proyecto que estamos manejando cuando justamente ahora nos envió. Si le damos clic a esa notificación, pues nos va a abrir esta pantalla que tenemos acá, que es el Main Activity. O la pantalla que nosotros vayamos a decirle. Y ya está. Básicamente con eso estaríamos terminado nuestro proyecto. Ahora directamente solo tenemos que ir acá. E ir agregando distintas notificaciones que queramos que el usuario reciba, y acá se va a ir recibiendo y mostrando las notificaciones que, que ustedes quieran enviar. Pero esto no va a funcionar para todos los dispositivos. Para teléfonos con may mayores a la versión Android O, o en este caso para Android 13, por ejemplo, para arriba, hay que realizar ciertas configuraciones especiales para las notificaciones, que ya no es lo mismo para, que para versiones Android 11 o 12, por ejemplo. Entonces tenemos que realizar ciertas configuraciones extras para que funcionen para dispositivos modernos. Porque, por ejemplo, si hacemos correr esto en Android 14 y creamos otra campaña. Por ejemplo, voy a copiar y pegar esta. Voy a duplicar. Voy a cambiar la notificación 3. Vamos a enviar a siguiente. Eh, siguiente. Ahora. Siguiente. Siguiente. Revisar y publicar. Creamos la campaña. Y si vamos a nuestro proyecto, pues vamos a ver que acá no nos llega nada. ¿no? Ni siquiera está ingresando a la función AndMessageBC. Eso es porque tenemos que nosotros realizar una configuración especial que va que va a ser en este caso una configuración a nivel application. Entonces para ello lo que tenemos que realizar es ir nuevamente a nuestro directorio, a nuestro explorador del proyecto y en el mismo nivel, en mi caso, voy a crear en el mismo nivel donde está creado el archivo My Firebase service voy a crear uno nuevo Kotlin file class y voy a llamarlo Android Firebase. App. Le doy Enter y vamos a crear una clase llamada Android Firebase App y va a heredar de la clase Application. Entonces, esto va a afectar al. Esto es lo primero que se va a ejecutar y va a realizar una configuración especial de lo que nosotros necesitemos en la aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un Companion, companion Object para poder crear de, man, de manera global una variable. Un estático que se va a llamar FCM Channel ID, pese a que nosotros ya configuramos el canal de notificaciones previamente acá en el servicio, pero tenemos que hacerlo a nivel global. Por ello, lo que vamos a realizar es crear la clase la función perdón, llamada onCreate y la cual va a preguntar algo similar a lo que preguntamos en el servicio. Y la versión del SDK que tenemos corriendo en este teléfono es mayor o igual a la versión Android All o también llamada Oreo. Pues lo que vamos a hacer es crear un canal de notificaciones. Le damos ahí un identificador, le damos un nombre que vayamos a, a colocar, también la importancia que nosotros necesitamos, obtenemos una instancia de las notificaciones como servicio del sistema y creamos el canal de notificaciones, pero en este caso a nivel de aplicación. Ahora, esta aplicación nosotros tenemos que registrarla en el archivo Android Manifest. Vamos a ir a la, a la etiqueta Application, agregamos una etiqueta name y ahí ya nos reconoce que Android Firebase App es una clase a nivel de aplicación. Lo guardamos y con eso técnicamente tendríamos ya nosotros la posibilidad de que nuestra aplicación, ya desde el principio, desde el momento que se va a ejecutar la aplicación, pues va a preguntar si es que es la versión Android o superior, pues se va a crear un canal de notificaciones. Pero eso no es todo, nos falta algo más. Y ese algo más es que a partir de la versión Android 13 para arriba, lo que se tiene que realizar es que las notificaciones ya no se las puede mostrar así por así. Si ustedes saben o probablemente no. Los permisos son cierta acción en las aplicaciones de Android que nos pueden ayudar para mantener nuestra aplicación segura. En este caso existen unos permisos que son los llamados en tiempo real. Esos permisos en tiempo real pues nos dan un poco más de nivel de seguridad. Las notificaciones también se unieron a esos permisos en tiempo real, por lo que para, a partir de la versión Android 13 para arriba se tiene que solicitar un permiso en tiempo real, donde mientras se inicie ni bien se inicie la aplicación. En este caso vamos a ir a Main Activity. Entonces en Main Activity es donde el primer lugar que va a ingresar, pero aquí tenemos seleccionado el tema, e ingresar directamente a la navegación. Entonces la navegación de Jetpack Compose, ¿no? Entonces acá considero que puede ser un buen lugar para que ni bien inicia la aplicación, pues podamos preguntar al usuario: ¿Quieres recibir notificaciones? Sí o no. En caso de que diga que no, pues no va a poder recibir notificaciones push desde nuestra consola de Firebase que nosotros enviamos. En el caso que digamos que sí, recién sí va a poder recibir notificaciones. Porque en este caso, por más que enviemos, no va a poder recibir. Porque en este caso no estamos dándole ningún permiso. Y tenemos que crearlo en tiempo real. Entonces, para ello vamos a crear una función llamada as notification permission. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntar en esta función es si el SDK de la versión de Android del teléfono que se está ejecutando, esa aplicación, es mayor o igual a la versión Android. 13, o también llama, llamada Android tiramisu. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar. La función checkSelfPermission nos permite verificar si un permiso ha sido permitido o denegado. En este caso queremos preguntar específicamente de que en el Android manifest en la parte de permisos colocamos un permiso llamado post notifications. No lo hicimos, entonces tenemos que agregar un permiso en el Android manifest. Para ello nos dirigimos a Android Manifest y agregamos acá abajo de la cámara un nuevo permiso llamado android.permission.postnotifications. Ese es el permiso que nos dice que a partir de la versión Android tiramisu o Android 13 para arriba tenemos que utilizar para poder utilizar notificaciones push en nuestra aplicación. Una vez que tenemos este permiso ya podemos volver a main activity y ahora sí estar seguros. Ok, vamos a verificar si es que tenemos permitido o en este caso ha sido... Acá como preguntamos, si es que el estado en este caso del permiso post notifications es igual a permiso permitido, vamos a poder realizar algo, que en este caso no va a ser básicamente nada, solamente es que esté permitido, porque al momento de permitir el permiso, pues ya se almacena de manera interna, en la memoria interna de la aplicación, se va a almacenar que el permiso ya ha sido permitido y la siguiente vez ya no va a preguntar nada. Pero en caso contrario, en que no hayamos permitido, tenemos que solicitarlo. Para ello, por ejemplo, podemos crear un launcher acá que se va a llamar Request Permission Launcher. Vamos a lanzarlo y hacer que nos muestre un diálogo específicamente con este permiso llamado Post Notification. Entonces, al crear este lanzador, de esta manera ya es la como se tiene que realizar para poder mostrar un diálogo, el diálogo de permisos en tiempo real. Entonces, lo que tenemos que realizar acá es preguntar. Una vez que hagamos esto, lo que va a hacer es mostrar un diálogo en pantalla preguntando si queremos permitir que se envíen notificaciones o se muestran notificaciones en esta aplicación. Ya sea que le damos permitir o denegar, no tenemos que hacer básicamente nada, porque acá simplemente eh, el SDK, como esta es la aplicación, eh, esta es la, el, Android, el main activity, pues siempre va a preguntar, pero en caso de que ya esté permitido, pues no va a hacer nada, ¿no? no va a hacer nada en este caso. Si no lo hemos permitido, la siguiente vez va a volver a mostrarnos, la siguiente vez que ingresemos, la siguiente vez va a seguir volviéndonos a mostrar hasta que nosotros le demos permitir. A no ser que presionemos el icono de el check que diga no preguntar de nuevo, y en ese caso no recibiremos nunca ninguna notificación. Pero básicamente con esto ya podríamos mostrar un diálogo para poder permitir o denegar la notificación. Entonces le damos clic en, en, en correr y deberíamos tener al principio este mismo diálogo que tenemos acá. Nos dice permitir a Android Firebase mostrar en este caso notificaciones. Si le damos no permitir, como les digo, no nos va a permitir nada. Si le damos permitir, y nos va a permitir en nuestras notificaciones le damos clic en allow ¿sí? y ya no nos va a preguntar nunca más si hacemos correr nuevamente la aplicación o la abrimos nuevamente pues ya no está ahí no ya no nos muestra el diálogo porque ya lo hemos permitido y como les decía si vieron un poquito acerca de, de lo que son los permisos pues solamente se te pregunta una vez y ya se almacena internamente en la aplicación el valor de que se ha permitido el permiso entonces acá no tenemos que hacer básicamente nada ninguna otra acción específica para poder Obtener algún dato específico del permiso ni nada por el momento. Entonces, ahora sí verifiquemos desde la terminal. Vayamos a crear otro, otra campaña. Voy a llamarle campaña 4, por ejemplo. Vamos a darle siguiente y siguiente que lo envíe ahora. Siguiente, siguiente y vamos a revisar y publicar. Entonces, acá tenemos creada nuestra otra campaña que dice notificación 4. Volvemos a Android Studio. Y si vemos acá, tenemos una nueva notificación creada. Justamente acá nos llegó, dice notificación 4. Es justamente lo que nosotros estamos mostrando en el servicio, que es simplemente imprimir, ¿no? Queremos lo podemos comentar o borrar esto. Solamente estamos utilizando para ver que realmente nos esté llegando una notificación. Entonces, tenemos acá el título, el cuerpo, dice notificación 4. Dijimos que ya nos manda notificación. Estamos en Android 14. Ya le dimos el permiso para que nos pueda agregar. Y vamos acá arriba. Vamos a minimizar esto para poder verlo más grande. Y acá nos dice notificación 4 ejemplo. Contenido de la notificación. Si le damos clic, obviamente nos va a mandar a la activity principal que nosotros tenemos acá en este ejemplo. Cabe recalcar que podemos agregar también ciertas características para que en todos los teléfonos nos funcione bien. Para ello nos dirigimos al Android Manifest y debajo. De nuestro servicio que nosotros registramos, nos recomiendan agregar tres metadatas. En este caso, el primer metadata es el por defecto el canal por defecto o el identificador por defecto del canal de notificaciones que nosotros vayamos a agregar. Nos recomiendan agregarlo como metadata en el Android Manifest. También como icono por defecto de todas las notificaciones nos recomiendan colocarlo directamente acá y por ello colocamos acá el icono de Google. Y finalmente en algunas otras versiones de Android que manejen colores, en este caso está en monocolor. Pues en otras van a manejar colores, pues que nos pueda cambiar de color a este que tenemos acá, lo creamos directamente. Entonces, son parámetros que nos recomiendan colocar para que no tengamos inconvenientes en algunas versiones de Android, o no se nos muestra el icono, o no se nos muestra un color, y no esté compaginando con el tema que vaya a estar en el dispositivo. Ahora, las notificaciones que nosotros estamos enviando acá son para todos los usuarios que hayan ejecutado la aplicación por, por lo menos una vez. Y obviamente, para versiones Android 13, para arriba. Para los usuarios que hayan permitido que se les pueda enviar notificaciones o que se puedan mostrar notificaciones en su, en su aplicación. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos restringir para poder enviar solamente a un usuario? Eso lo podríamos hacer con los tokens. Para ello nos dirigimos al Android Manifest. Y podemos crear acá otra, otra función, perdón. Que se puede llamar, por ejemplo, token new o new token, como ustedes quieran llamarlo. Podemos crear la función más acá abajo. Acá creamos la función private fan token new en la cual vamos a agregar ciertas funcionalidades para poder hacer que cuando se genere un nuevo token, pues estemos atentos igual a ello. Y para que estemos atentos, pues tenemos que agregar un listener. Ese listener nos va a permitir estar atentos a cualquier cambio que se realice desde Firebase cuando nosotros vayamos a agregar un nuevo usuario, un nuevo dispositivo en, en la aplicación de Firebase. Si la tarea en este caso de este listener no ha sido exitosa, pues podemos mandar un log es que nos diga que ha habido un error con la generación o la obtención de nuestro token desde Firebase. En caso de que sí si haya sido exitosa, pues nos va a ingresar acá, eh, va a ir a la siguiente línea que va a ser obtener de la tarea que nos, nosotros tenemos de resultado, obtener el resultado que en ese caso va a ser el token. Ya lo podemos mandar en un log y si hacemos correr la aplicación seguramente ya nos va a obtener en este caso nuestro token y si vamos acá ingresamos al locat buscamos y tenemos justamente acá un fcm token nos dice no es justamente el nombre que le dimos acá de tag y tenemos todo ese texto que tenemos acá así que lo que podemos hacer hacer esto es copiar podemos copiarlo y con ese mismo token ir a nuestra consola de Firebase y crear una nueva campaña notificaciones vamos a darle ejemplo solo a un usuario Contenido de la notificación para un usuario. Y ya no vamos a ir a las siguientes pantallas, sino vamos a ir a la opción que dice Send Test Message. Y acá nos dice Adicionar un token de Firebase Cloud Messaging. Lo que vamos a hacer ahí es pegar ese token, le damos clic en Adicionar y le damos en Test. Si volvemos acá a, nuestro, a, nuestro, a nuestra aplicación, vemos acá que nos llegó solo un usuario el título y el body dice Contenido de la notificación para un usuario. Entonces acá si vemos acá ejemplo solo a un usuario. Vayamos a probar si es que realmente está funcionando. Vamos a enviar send Test message y vamos a enviar por ejemplo a cualquiera. Vamos a borrar una parte de este token, lo agregamos, vamos a borrar al principio también. Listo, empieza en L9 y en este L9 vamos a enviar ese test. Enviamos y esperamos acá que nos vaya a llegar. Y por más que esperemos, pues no nos va a llegar el, el ninguna notificación. ¿Por qué? Porque estamos apuntando simplemente a un usuario específico con determinado token. Y ese token pues es el que se le asigna directamente a Firebase en la consola entonces este token lo podemos obtener de esa manera no que lo estamos haciendo acá en el main activity eh, obteniendo o creando un listener para poder obtener ese token no entonces de esa manera ya nosotros podemos tranquilamente poder enviar notificaciones cabe recalcar un dato importante que fcm es de manera gratuita no tiene un límite para enviar notificaciones pero también hay otros servicios probablemente en los cuales sea un poco más amigable por ejemplo OneSignal es uno de los servicios que yo utilizo que me permite enviar igual notificaciones push solamente, no notificaciones en la aplicación o notificaciones in app Permite enviar notificaciones push de manera ilimitada, probablemente con un poquito más de personalización y tal vez una interfaz un poquito más amigable. Entonces, en este caso, si sí es una interfaz probablemente un poco más, más eh, técnica, pero de igual forma es bastante intuitiva poder enviarlo desde acá. Pero en este caso, pues podemos enviar nuestra nuestro título de la notificación y en este caso como les decía podemos enviar ya un test específico para un usuario en este caso seleccionamos este token llamamos test y si vamos acá pues ya nos llega la notificación ¿no? inmediatamente nos llega la notificación porque también solamente está apuntando a un usuario así que va a llegar de manera inmediata ya podemos hacer clic en esa notificación y pues como ya sabemos las características que nosotros estamos dándole para hacer clic, simplemente le estamos diciendo que vaya a abrirme MainActivity cuando vaya a hacer clic en ese pending intent de nuestra notificación podemos personalizarla como les decía podemos agregar acá un punto set style por ejemplo podemos agregar un set un set style por ejemplo para poder colocar una imagen si es que nuestra notificación tiene una imagen podemos utilizar el estilo big picture style o si queremos mostrar gran cantidad de texto podemos mostrar big text style y así cambiar de estilos en nuestra notificación entonces nos llega la notificación en el on message received nosotros los recibimos Personalizamos a cómo queremos mostrar esa notificación en nuestra aplicación, ¿no? Probablemente para versiones menores a Android 13, la notificación se pueda mostrar de manera común y corriente sin necesidad de realizar esto. Pero para versiones mayores a Android 13 y, sub, Android 13 y superiores, o Android TGM y M super arriba, pues necesitamos realizar ciertas configuraciones, como los, en este caso los canales de notificación, ¿no? Y también acá en el, en, el, en el token que nosotros tenemos acá, ese mismo token que nosotros estamos haciendo el uso que nos llegue acá, o sea, este token que tenemos acá, estamos agregando un listener, también nos llegaría en este caso acá. Podríamos hacer, por ejemplo, en un log, poder mandar el nuevo token que nos está llegando. También nos, lo podríamos recibir nosotros en esa función llamada un new token. Entonces, en resumen, tenemos que agregar primero la dependencia o de Firebase Messaging. Luego lo siguiente va a ser agregar lo que es. Para ya ir configurando directamente desde, nuestra, desde el inicio para versiones menores a Android 13 y mayores e iguales a Android 13, pues creamos nuestro servicio primeramente para poder recibir los mensajes, crear el estilo de nuestra notificación como se vaya a mostrar. Ese servicio, registrarlo en el Android Manifest. De esta manera, posterior a ello también crear lo que es nuestro application para poder personalizar la notificación para versiones Android 13 o superiores. Ese mismo application, registrarlo en el Android Manifest también, el etiqueta application. Agregar el permiso que en este caso va a ser de para recibir notificaciones y los parámetros auxiliares para, nosotros, para la personalización de nuestras notificaciones, ¿no? Luego de ello también tenemos que agregar lo que son los permisos en tiempo real. Preguntar si es que está permitido el permiso de recibir notificaciones. Si es que no, pues vamos a solicitarlo. Una vez que solicitemos, si es que es verdad, si es que es permitido, pues ya no nos va a volver a preguntar más. Si es que lo hemos denegado, pues nos va a seguir preguntando, nos va a seguir preguntando. Finalmente podemos agregar para poder obtener lo que son los tokens y restringir en este caso lo que son las notificaciones para determinado usuario únicamente. Entonces de esa manera ya podemos tener la capacidad de que nuestras aplicaciones reciban notificaciones push o push notifications desde algún servicio en este caso como podría ser... Firebase Cloud Messaging. En resumen, Firebase Cloud Messaging es como si tus usuarios estuvieran recibiendo un mensaje de texto en tiempo real, pero con la emoción adicional de verlo directamente en sus dispositivos como una notificación en pantalla. Un plus que puede hacer que tu aplicación sea más atractiva. Recuerda que puedes configurar FCM con tus aplicaciones Android, iOS, web, etcétera. Además de poder enlazarlo con otros servicios como OneSignal, por ejemplo, para tener notificaciones un poco más personalizadas. Probablemente viste código que no te resultó muy familiar en toda la serie de videos de Firebase. O quizá te gustaría aprender y profundizar más. En DevExpert tenemos diferentes formaciones gratuitas y de paga. Por ejemplo, con expert Kotlin Expert, Testing Expert, donde profundizamos el desarrollo en Android con determinadas tecnologías para que puedas tener tus aplicaciones modernas, con alta calidad y utilizando herramientas actuales y modernas. Solo debes ingresar a DevExpert.io y aprovechar nuestras formaciones que son las más completas que encontrarás. ¿Tienes dudas, sugerencias? Déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que el código. Fuente final se encuentra en un solo repositorio de GitHub, cuyo enlace está en la descripción de este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te gustó, puedes dejarnos un me gusta y compartirlo en tus redes. Mi nombre es Gustavo Lizárraga. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de Android, Kotlin, Firebase o Compose. Y mientras puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos aquí en DevExpert.